Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de en Rojo, el número 62. Que lo tengo que mirar porque si no se me olvida. Un programa en el que, bueno, para los que nos están viendo en directo, estamos grabando un domingo 21 de noviembre, lo más importante de todo, a las 9 de la noche. Qué gran hora, qué calidad. Y debido a esto, por cuestiones lógicas y evidentes, como que hemos pasado de invitar a nadie, porque claro, para que nos manden a la mierda, lógicamente, pues, pues nos lo ahorramos y esas cosas, ¿no? Eso nos sí, hemos ahorrado el... nos hemos el... ahorrado eso. eso. Eso sí, hoy vuelve nuestro querido Aureal. ¡Qué calidad! ¿Qué Ahí vamos, está, carajo. macho. ¿Qué tal, macho? ¿Qué tal después de un mes de tocándote las pelotas? ¿Bien? Sí, sí, eso, eso es lo que estaba haciendo. Vamos, básicamente. Lo sé, no sé de qué te ríes, pero bueno. No, no, no. Está, está, vamos, no, no me queda tonto de milagro. Hostia, está golpeando no. con el látigo a, a Cal para que te hiciese el suplemento de Playmanía, ¿no? Lo sé, sí, háblanos un poco de, de esa, de esa cosa que has hecho. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues, cuéntanos qué te ha tenido ahí ocupado. Vamos con un poquito de spam. Venga, el autobombo ahí. El autobús para que os compréis esta maravilla por, por 8 euritos, que así no lo gastáis en vicios ni en nada pernicioso para la salud. Oye, perdona, pero la, la coca que tú consumes es mucho más cara, ¿eh? Ya te lo digo, con 8 no tiene ni para empezar, por lo que me han dicho. Ya ves. No sé. Ya ves. La, co la coca... <laughs> bueno, da igual. Que lo, tengo, lo he hecho con mucho cariño, es toda la historia de la primera PlayStation, más de 250 juegos analizados y por lo visto está gustando mucho a todos los que lo habéis comprado así que os doy las gracias desde aquí y, y seguir comprándolo por favor que sea, que sea un exitazo y, y nada y eso en eso he estado ocupado todo este tiempo básicamente Madre mía. Qué bien, que bien se te da lo de vender, eh. Estoy por, que sí? por, estoy por tirarte un euro a la pantalla a ver si lo puedes pillar. Porque bueno, puedes pues como... lo que sea, lo que tengas ahí en los bolsillos, <laughs> cacahuete, lo que sea, <laughs> que me vale. Qué caridad. Oye, y Lazarín, que no te he presentado. Da igual, porque tampoco es que sea gran, gran cosa. Sí, pero bueno. Esto es como, como. Me acuerdo de lo que decía Javi de Superman. De, 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 super Javi de, de Superman. No necesita... ja Superman, sí. sé quién es? Javi no sé quién es. Sí, bueno, Javi, Javi de Lucas, tío. Javi de Lucas. Ah, Lugar, vale. Javi del Bautista Correcto que decía de Superman que es un superhéroe que no necesita presentaciones ni bolsillos en los pantalones. Pues eso, <laughs> es que Javi es así. Sí. En fin, pues yo aquí estoy, tío. He estado un he estado poco, poco jugón esta semana. Uh -huh. Se dije que he estado en Tarragona grabando disco con despistados He estado, he estado cogiendo una buena infección en una muela que sí. todavía tengo la cara hinchada. Así que todo bien. Por eso ya. decía en Twitter que, que no, no creo que dé mucho la chapa porque me duele un poco la boca. Bueno. Así que nada, hoy por lo menos no parezco Chocolate, porque se me puso la cara como una mierda. Así Muy que bien, nada. He de decir que últimamente usas mucho esa palabra. Que yo, ojo, yo he encantado la vida, pero te lo digo para ¿Es que. ¿Qué mierda o chocolate? O... Sí, con churros, no te jodé. En fin, que, que me da igual, si me, en realidad me da, me da exactamente igual. Oye, vamos con la, con la escaleta, ¿no? Ya, ya directamente. Porque hay, hay chicha, hay chicha. Y es que, a ver, después de la que estamos jugando, que supongo que será Aureal dando la brasa mucho, yo también, y Lázaro, pues no, básicamente. Alguna mierda de alguna mierda de Apple Arcade algo así habrá jugado, ¿no? Te pega. Sí, sí, che, bueno, claro. solo, solo he reflejado lo que, lo, que no, lo que no era mierda de Apple Arcade. Pero bueno. Vale, joder, macho. Y eso, que no hablamos entre nosotros, es ¿eh? como nos conocemos. No intentado, no hombre, este... no, claro. No hay ningún juego de un dentista o de extracciones o algo así de Wii por ejemplo que, que pues seguramente separado. de Bastante Wii tengo ya. Bueno, lo mío déjate sí. déjate pero Madre sí es vida. verdad que, que que me dio tiempo a probar bueno Empiezo si queréis ya con los que que no, pero... Te, te, a ver, sí, pero déjame ah, vale, vale. las la escaleta. Para, a Sí, mí me, sí, sí. Eso sí. Para la gente. Y esas si es cosas. que yo ya yo arranco ahí y me. me, Rápidamente. No me a hoy, ¿eh? Rápidamente. A ver, hay que meternos primero con el tema de los Game Awards. Los nominados, porque la Gala en sí será a principios de diciembre, pero hay que meternos con, con nuestro querido Chof... Kisley, porque es pues un sinvergüenza y, y es lo que hay. Hay que ver alguna norma. ¿Desde, desde qué momento le llamamos Chof? Porque esto no, o sea, esto me ha pillado un poco de sorpresa. Yo, me parece creo. muy gracioso, sí, verdad. Sí. Pero, a ver, o sea, esto no es muy... tenía como interiorizado y me ha hecho mucha gracia. Es muy de, es muy de Oreal. Ya sabes que es su coleguita, entonces es lo sí, que, es que hay. mi amigo del alma. Correcto. A ver, luego vamos a seguir con los Game Awards, pero ya con los rumores que se empiezan a dejar caer de juegos como Star Wars Eclipse o Pentiment. ...que este último es de Obsidian, cuidado... ...luego, ojo... ...Phil Spencer, hacía mucho tiempo... ...que no hablamos de él... ...pero, y ojo, Redobles de Tambor... ...ha realizado no. recientemente... ...unas declaraciones en las que yo estoy... ...totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho... Con, ...absolutamente con todo sí, lo sí. que ha dicho... ...cuidado, esto es histórico... ...en, en Hadoken, eh... ...yo creo que puede ser histórico... Eh, ...más cositas, luego vamos a hablar... ...que no sé, por cierto, no sé si lo sabéis... ...vosotros... Eh, tema de escasez de consolas, Play 5 Series X y PlayStation 4. Luego, luego os, digo, os digo cositas que está, van a ser unas navidades muy, muy divertidas, que lo sepáis. Eh, luego vamos a ir con Steam Deck y el retraso que ha experimentado pues, es la, la consola de Valve. Y vamos a abrir un pequeño debate sobre el tema consolas portátiles. ¿Hay hueco? ¿No hay hueco? Y demás. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con... Diversos gameplays de juegos como Lies of Speak, cuidado, Dragon Ball The Breakers, Jammers 2, juego que a uno que yo me sé, una basura que yo me sé le mola mucho, y Multiversus. Igual va a ser el Solomillo? Pues se lo vamos a dedicar a la primera Xbox, porque acaba de cumplir hace poco, bueno, hace nada, 20 años, que joder, ¿cómo pasa? ¿cómo pasa el tiempo? Qué triste. En fin, eh, Lazarín. Vamos a empezar por ti, ¿no? ¿A, qué has estado, ¿A quién no has estado jugando? Pues aquí no he estado jugando a, a todo, a no todo. he estado jugando y, y bueno, lo que pasa es que me fui al estudio de grabación y me llevé la consola porque dije, ¿Cuál? voy a jugar ¿A más, 5? no, me llevé la Play 5 directamente, macho. o sea, me llevé a Tarragona y me llevé la maleta y, y me llevé la, la consola porque soy así de imbécil, pero, pero he jugado más que los días normales, que, que estoy en casa últimamente por, por, porque ya sabéis que... Soy un tío ocupado. Tengo mis cositas. Soy un tío ocupado. Eh, es una vergüenza. Jugué nada, jugué un poco a, a mierdas, pero a lo que más he dedicado tiempo, que ha sido que ha sido un poco sorpresa porque me pilló allí así de golpe y no, no me lo esperaba. era ¿Sí? la nueva actualización, la nueva actualización de Outriders. Perdonar si no vocalizo bien, pero tengo la boca hinchada. Bueno, acostumbrados. Tampoco. También de verdad? Estoy, vamos, es verdad. Voy a estar menos hablador y un poco más deforme. No está <laughs> mal. <risa> Eh, pues eh, Outriders ha metido una nueva, nueva actualiz actualización que es uh -huh. eh, New Horizon. Que bueno, ha metido varias cosas, entre ellas cuatro nuevas expediciones. Que me hizo una de ellas y mola bastante. Que, que han, han reciclado el jefe de, de la araña gigante, que es posiblemente el personaje más guay de todo el juego. Que sí, yo cariñosamente lo llamo Tremendo. Gregorio, porque es el <laughs> Gregorio el arañón. ¿eh? <laughs> Madre mía. <laughs> Pues a mí me ha hecho gracia, la verdad. No está mal, no está mal, está, eso está mal. Está bien, teniendo en cuenta el, pues, los, cómo estás de drogado y tal, está bien, a mí me parece está, que cumple. está sí. mal. Y está tiene mal. lo que acaba de salir en el tráiler, el nuevo sistema Transmog, este. Transmog? Yo, sí, Transmog. Súper pues pegadizo, no... sí, ¿eh? Sí. Está muy sí, bien. O sea... si en español suena, en castellano suena muy bien. Claro, o sea, sin instala transmog, no sé exactamente ni a qué se refiere. O sea, yo creo, claro, porque yo me metí en el menú y jugué y no sé qué y no y no, no sé a qué se refería. Básicamente creo que es eh, coger un arma y, y darle el aspecto de otra, o sea, para, para equiparte con con las habilidades que te molen, pero con el aspecto que te mole y ya está. Que no sé por qué le dan tanta importancia, porque me parece una mierda como un piano. Pero, pero el juego, no sé por qué dejé de jugar, porque todavía no tengo todas las expediciones hechas. Que no sabes por y, qué. A lo mejor sí. tienes alguna pista. Te doy alguna pista. <laughs> no sé no me, hace, que me duele. <laughs> o sea, vamos, tú pero mismo. ¿eh? No, a ver. Eh, el juego me gusta mucho, tío. Y es muy divertido. Y es que no sé, no sé por qué os por qué me metéis con él. Y por qué él, mis colegas. Bueno, mis colegas es que están con Destiny 2 y no quieren jugar a otra cosa. Pero es un juego muy divertido, incluso para jugar solo y atreverte con las expediciones solo y tal, es bastante desafiante, es bastante jodido y, y mola mucho. Es bastante sí, sí. divertido. No, no, si sí, no, ya lo digo bien. por picarte, ya sabes que yo todo lo que es juego no, no. online le doy fuerte. No, no, pero, eh, pero este, o sea, yo este juego esto. realmente me lo he terminado single player. O sea, me lo he terminado entero yo solo, jugando solo, subiendo nivel, cogiendo mis habilidades ahí chulas, mis armas y, y realmente es muy divertido. O sea, eres, ah, un, pero, pero, perdona, eres desertor ya de tus amigos, ya, no, ¿pasas no, tú de amigos. ellos o pasan de ti? Pasan, o dos cosas. pasan ellos de mí, por supuesto. Ah, bien, bien, bien. Vale. <laughs> vale, O sea, vale, yo, vale. yo les metí en este juego y empezamos a jugar y llegamos a un nivel que se les ponía muy difícil, porque no se tenían de acostumbrar al, al sistema de apuntar y no sé qué, y dijeron, pues, hala, júgalo tú, si tiene huevos. Y me lo he jugado yo, claro. Así que, Ajá. así que o sea, todo eso, te digo. Que me quede claro primero han, o sea no es que haya desertado sino que tus amigos han pasado de ti no sí, claramente en eso general sí. Sin duda, vamos, no, no estás, tengo ningún reparo en admitirlo. Vale. ¿Estás drogado o bastante ¿Sí? drogado y mal? Bueno, bien. de hecho, tendré que levantarme porque a las nueve y media me toca. El mono. Sí, sí, sí. Me yo... toca aureal, aureal lo entiende perfectamente. O sea, sí, aureal, sí yo a. Una... Tuchara... Sí, 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 contra. Vamos, o sea, voy a tirarme todo el podcast riéndome, pero llorando ¿eh? del dolor. y <laughs> de <ahí ríe> toda la vez. En fin, bueno, da igual. Y lo, espera, y lo más interesante es que estás jugando. Es para que me quede, me, para que me quede claro. A un juego a cooperativo online. Ajá. En solitario. Sí, ¿no? pues pero, así, pero ¿no? eso tiene bastante mérito, no por mí. Vale, vale. Porque, vale bueno, vale. tiene una dificultad ajustada, pero tampoco es una locura. Pero tiene bastante mérito por el juego. Porque un juego que principalmente es para jugarse así, que se pueda jugar guay, que te lo puedas terminar solo y que sea divertido y que tenga su cosa, tiene bastante mérito. O sea, yo sigo sin explicarme por qué, eh, queramos o no, esto es algo admitido. Un poco así, es un, es un secreto a voces. Outriders es un juego de segunda. Sí, así. Los medios, la gente en general, a lo pasar trata como un juego de segunda, como regalito de Game Pass, como no sé qué. Y joder, es un buen juego, tío. Y hay juegos de 50 y 60 pavos de lanzamiento, sí. no sé qué, que son una puta mierda. Mucho peores, sí, sí. Peores y que se han tenido como más. Ya no te digo que diga que, que sea mejor eso no, pero se ha tenido más tiempo delante. O sea, lo has visto más veces. Lo han, lo han, los streamers Lazaro, lo han tenido más en cuenta, los medios también. No lo a entiendo, ver, tío. Es así, pero Lázaro, ya sabes lo que hay. O sea, ahora mismo meterte en, en ese jardín eh, tipo Destiny es que es darte, es como si es como competir con Fortnite. Estamos siempre yeah, con lo mismo, pero... pero es que es muy difícil. No lo, no lo vas a conseguir. Pero es otro rollo, porque, sí, porque que... Destiny, al fin y al cabo, está vivo y todas las, todas las semanas cambia no sé qué. O sea, Destiny te obliga a jugar, pero este no. Este tiene una historia y tiene luego, aparte, las expediciones y ya está. Y lo puedes claro jugar es... hoy. Y lo puedes jugar dentro de un año que estás en el mismo sitio. Nadie uh -huh. te ha impedido alcanzar un objetivo, un objeto, una cosa, porque se ha acabado ya y, ah, jodete, haber jugado esta semana y la, y la siguiente, y la otra, y la otra. O sea, que es. Otra forma de jugar al fin y al cabo. Es, otro es que, juego, que es lo que otro dice lo que Lázaro, es. pero es que además es un juego que se sostiene muy bien como, como juego individual, eh, se, se disfruta también bastante bien o, o mucho en ese sentido, o sea que por ahí no le podían, no, no floje en ese aspecto tampoco. Así que no sé por qué ha pasado tan desapercibido y, y en general la, la, los medios no han sido un poco justos con él. Yo, a ver, lógicamente mi, mi, mi odio hacia, hacia determinado servicio... No creo que, que o sea que no, no afecta a esta decisión, pero yo supongo que, que el hecho de que se lanzase en Game Pass desde el primer sí. día, que siempre lo he dicho, le ha quitado valor al juego. Pero bueno, sí. eso ya mm. no lo sé. Bueno, más cosas. Pero bueno, pues eso, que además está de rebajas ahora en, en yo creo que en todas las plataformas. O como como, o como o todo, está de rebajas todo? todo. Estamos en no, Black Friday. Está de rebajas, todo. Todo. rebajas todo. todo, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué te iba a bueno, decir, va. Lázaro? ¿Qué, qué, que, ¿A qué más estás jugando pesado? Nada, realmente <laughs> eh, estuve jugando al Club Hans Golf en, en el móvil, que sigue Joder. siendo un nivel golf muy divertido para jugar el jugar. Apasionante. Móvil. Eh, estuve jugando, bueno, el, lo probé un poco, pero es que no me dio tiempo ni a jugarlo. El Nier Reincarnation este de, de móvil, ¿Qué? que me lo descargué, y luego, nada, lo arranqué, vi la intro, no me dio tiempo ni a jugar, porque me pilló en un, <laughs> en un, en un, en un momento ahí un poco así y, y muy bonito y con la banda sonaba muy guay, pero no, no llego a saber... Además tiene la típica intro de manejas un personaje, llegas a un punto determinado ¿Sí? y de repente salta una intro, pero que es la típica intro como de, de anuncio, que salen imágenes de combates del juego y tal, es como... Pero a ver, ¿qué me estás contando? No me, no me lo vendas. Ya me un tráiler, bueno, un trailer dentro ¿Sí? del juego. ¿Qué sí, es como la intro. La intro es un tráiler del juego. <laughs> puede haber jugado un poco. ¿Sabes? Que dices, pero ah, bueno, si es un RPG por turnos, qué guay. Menos mal que me lo habéis puesto ahora. O sea, es una cosa un poco rara. Pero bueno, lo, lo seguiré jugando. Ah, lo, seguiré, ah, tiene... lo seguiré jugando, dice. Lo empezarás lo a jugar, jugando, pedazo no, no, no. de basura. Empezarlo, empezarlo está empezado. Qué sinvergüenza. Eh, tiene, una cosa, tiene una cosa muy curiosa. Mira, esto es el principio. Hasta ahí yo creo que, que no he llegado. Bueno, tiene una cosa muy curiosa que nada más empezar, aparece un texto como durante 3 milisegundos en pantalla. De ahí algunas cosas que vas a tener que pagar por ellas, ¿eh? no te pongas nervioso. ¿Sabes? Como que el juego gratis, pero, suelta pero la mosca. Efectivamente. Muy bien. Así que tiene pinta de, de obligarte a, a poner pasta en algún momento de la vida. Muy bien. Pero, pero bueno, pero, pero es bastante. Sí, efectivamente. Pero bueno, es bonico. Es bonico. Bonito. No, sé, no sé dónde estará situado en, en el universo de, de Nier. Porque... Con el chocho que tienen montado. Por ese pedico. Que, que no, o sea, no me he jugado ninguno de los dos, los he empezado los dos. Eso te iba a decir, que tampoco no creo que te, que te preocupe demasiado eso, Lázaro. No, no me quita el sueño. La verdad es que no. Muy bien. Así ah. que yo creo que no he jugado nada más, pero bueno, seguro que, sí, bueno. He jugado algo más, pero no lo, no lo quiero contar porque, porque me ha parecido una mierda. De <laughs> pues verdad. Menos no, me eso es juego... hablar poco. Nada, Madre, sí es verdad. Eh, pesado, no, esto tío. es, un, es un juego de un, otro juego de móvil musical que parecía que te iba dando las canciones así poquito a poquito y llega un momento y dice ¡Paga! ¡Paga! ¡O no juegas más! Y yo he dicho sí, pues te van a dar por saco. Y lo he desinstalado. Y no Madre. quiero decir ni qué juego es. Y era guay. Me da exactamente igual. Y yo creo que lo real más todavía. ya a Madre, todo el supuesto. mundo en general, tres cuartos lo mismo. Hasta ahí, ¿no? <laughs> yo creo que yo creo que sí. Menos mal, trunco. Sí, ¿no? <laughs> Me duele ya la boca y todo. Bueno, Ala. Dógate un poquito. Aureal. Sí, es verdad, voy a aprovechar. Venga. A ver, ¿a qué, has estado, ¿a qué has estado dándole, macho? Pues voy a ponerme un poquito al día de varias cosas a las que he estado jugando. Bien, aprovecha que además no está Lázaro, así estamos sí. más, tranqu más tranquilos. Y empiezo con. Bueno, uno que no me ha dejado muy buen sabor de boca, pero, pero bueno, tiene, tiene margen de mejora. Babylon's pero... Fall, de, de Platinum. <laughs> No me ha dejado buen sabor de boca. ¿Qué, qué manera tan suave de decirlo. Vaya basura. No, ah, es <laughs> que yo le está jugando también y me parece una, una chusta considerable. Claro, es que, no sé. Es que como es de Platinum, quiero darle el beneficio claro. de la duda. Pero ya el punto de partida que para mí no, no me convence es el, el modelo de juego: Dungeon, el Dungeon Crawler multijugador. Que, que no es un. Que sí, que es un género que funciona, pero a mí no me, no me gusta. Y, y que va todo muy por el, la fórmula Destiny con un hub, con, con una base sí. donde hay más, más jugadores. Que selecciona misiones en un tablero, como creo que es Monster Hunter, También tienes el tablero para escoger uh -huh. eso. Bueno, el, el tablón, capullo. Eso, perdón, el tablón de <laughs> <no> anuncios. <laughs> sí. Total. Estamos, espera, Lazarín, no, 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 sigue, es que se acaba de conectar y está. Lazarín, sí. estamos hablando de Babylon's Fall, para que lo sepas. Ya, ya, ya lo veo en el vídeo. Ah, vale, veo, ya lo veo. Muy bien. Yo no, no conseguí jugar, porque además. Mejor, eh... mejor para ti. ¿En serio? Sí. No, sí. no me digas sí, sí, sí. eso. Sí. Me quedé con muchas ganas, pero como me pilló con el tema del viaje a Tarragona, la grabación del vídeo y tal, eh, el nivel implicación técnica, cero. O sea, no, no pude hacer nada. Ah, bien. Estaba aquí eh, nuestro querido Ureal, bueno, medio defendiendo <laughs> al principio, ¿qué tal? Y luego le está dando hachazos. Y yo voy a Hombre, a es que. Pero... Es que, eh, no sé, tendrían que meter ahí una, una inyección de recursos para mejorar el, el nivel técnico, el, la estructura de las mazmorras, que uh -huh. se, me, se me antoja un poquito repetitiva. Así que, no sé, me gustó, sí que me gustó mucho el sistema de combate. Me pareció que, que sí que tenía posibilidades, sobre todo que era muy, muy accesible, muy intuitivo. Uh -huh. Pero más allá de eso, no, uh -huh. no es para mí. Vale, mi turno con Babylon. Sí, suscribo lo que has dicho, pero soy más duro y más siendo platino. Para empezar, eh, desde el punto de vista comercial, que eso es lo que a mí me puede interesar e importar menos, pero también hay que decirlo, joder, meterte, pero tú has dicho que es un Dungeon Crawler. Pero para que la gente lo sepa, es un Daniel Chlorre hack and slash. Sí. Meterte, es decir, una fórmula Destiny, más o menos, pero bastante más cutre en general, mucho más limitada, con un diseño de niveles que es, no sé cómo decirlos, bochornosamente simple. Es decir, sí. caminas por dos pasillos, se, llegas a una sala amplia, se cierra, te tienes que agarrar a los enemigos y repites eso una y otra vez. A sí, menos... es, es como el Godfall, pero mal. Es que es, peor, es, es que es hasta... A mí me ha dado claro, claro, sensación eso te digo, de Godfall, de Que los escenarios de Godfall son gigantescos sí, 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 y te sí, sí. dejan explorar un mogollón. Sí, sí, sí. Es así. Pero bueno, eso por un lado. Luego, por, eh, en lo comercial, ¿realmente vosotros pensáis que eso le puede interesar a alguien? Ojo, que a nosotros, yo creo somos público objetivo y los hack and slash nos gustan. Pero pff, un hack and slash cooperativo online... Yo, honestamente, que han patinado, ya que me han Han patinado con ese modelo. Cuidado. Eso por un lado. Y luego, por otro, a ver salvando los combates que no están mal, pero para mí son un poco, un poco o pueden llegar a ser un poco bastante caóticos, porque con el hay veces que es que no ves, o sea, empiezas a dar mandobles y como estemos en, en el mismo escenario los cuatro contra otras tres o cuatro mínimo enemigos final, o sea, enemigos que están por ahí danzando, es que es un jaleo de efectos y de luces y de tal, que no ves, no ves ni lo que está pasando o sea, le das a los botones y tal, a mí me parece un poquito jaleo y luego el tema técnico va más justo que yo lo juego en Play 5 y si me dices que es un juego de, de principio de Play 4 te lo crees pero perfectamente. No sé, pues muy que, desangelado todo. Pero había, había por ahí eh, imágenes de como de la primera beta y luego de esta beta jugable siguiente y la gente se había quejado, no sé muy bien por qué, uh -huh. de los gráficos y es que había imágenes de ejemplo de la, de la evolución de la primera beta a la segunda. Era, era era asqueroso, vamos. Tiene un aspecto. <laughs> ah, le, habían, le habían querido dar un rollo el lienzo, así sí. tal. Y lo que pasaba era como, uh -huh. como YouTube uh, en, en resolución 240 sí, p. Es que sí. tiene, tiene un, un filtro, tiene un filtro muy raro y para mí es bastante feo, que te no lo quería decir, pero parece un poco friki pero es bastante para mí molesto. Lo único para mí que se salva es eh, la banda sonora, que a mí me ha gustado. Sí, bueno, el sonido en general, que está bastante, vamos, es realmente bueno. Pero todo lo demás, el tema de. Pf, eh, la, incluso la interfaz de armas y de objetos, me parece que es del pleistoceno. A mí me parece. Pf, eh, que o cambia mucho la cosa, o va a ser un, pues un juego muy normalito, y, y ya está. Va a pasar. Bueno, a ver, yo, si ha viendo... pasado sin pena de gloria, imaginaos eso, ya, es Ya, que ese mía. es el rollo. Pero claro, yo estoy viendo el menú ese de equipamiento: <laughs> todas las sí. armas, y lo, lo otra, y los cuatro maromolando <laughs> dando hachazos a mí ya me la ha vendido. <laughs> eso bien. que lo veo. A resolución cacafuti. No, a mí es está. que esta mierda ya sabéis que me flipa. Es que me lo da... sé, lo Ahí sé, va. lo sé. Pero cuida con este, ¿eh? Que es una, es una pena, porque evidentemente Platinum es Platinum, pero yo creo que es un. A ver, no es que sea parecido, pero a mí se me asemeja un poco al, al tema Marvel Avengers con Crystal Dynamics. Uh, Le sí. meten a Platinum a estas historias, a hacer un modelo de, 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 de juego, pues Raruno, online y tal, y ¿qué queréis <laughs> que os diga? Pero bueno, en fin. Prosigue. Espera, antes de que sigas. raro. te quedas. O os quedáis, que supongo que lo habéis probado los dos, con Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise, Money, Hine, Kane. En comparación con este. Es que a mí el final me gusta bastante, de hecho. Técnicamente es. Técnicamente es basura Madre mía. No, no, es que técnicamente es lo peor que he jugado en los últimos 20 años. Pero. Pero, o sea, como juego, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, para estar para mí año luz. Pero bueno. Es eh, eh, lo que hay. A ver, Aureal. Siguiente. Pues sigo con una cosita un poquito inusual para lo que suelen ser mis justos. Nintendo. Jura, no. Jurassic ah. World Evolution 2. Uh -huh. Un juego de, de estrategia <laughs> y gestión. Que, ¿Sí? eh, no, es, no es un, un gremio que suele trabajar mucho. De, me jugué el primero. Uh -huh. El eh, primero no estaba mal, lo, lo único que era un poquito sencillote, te, te llevaba mucho de la mano y aquí se han puesto las pilas y, y lo han mejorado mucho, han elevado uh -huh. muchísimo lo, la cantidad de, de opciones de gestión, puedes llevar el parque a, hasta el último detalle de los ingresos, las tiendas, uh -huh. el tipo de público, el ADN de los dinosaurios eh, y está muy bien. Yo soy un paquete, o sea, al ¿En final... Serio? Sí. No, no me lo creo. <laughs> se me escapan los dinosaurios, se comen a la gente. <laughs> y comen claro. las películas. Sí, pues, sí, bien, es, bien hecho. Normal. Es, es muy gracioso porque se me escapa aquí montar un cirio los dinosaurios y luego me pasa el balance del de, parque. Valoración muy negativa, pero ¿cómo que valoración <laughs> negativa? Si me tendrías que chapar esto. Tendría que venir aquí el ejército a clausurarlo. Ya ves. No, a a mí yo, yo no lo he probado y tal, pero por lo que yo he visto, le han puesto muy bien, ¿eh? Sí. En general, muy, muy bien. Mola, pues. Porque... Cosas que a mí no me interesa lo más mínimo, y a Lázaro menos todavía. Pero bueno. Es que este rollo. Correcto. Theme Park, Theme Hospital, Theme. theme, mm. theme... Nah. Que somos somos tontacos, y es lo que hay. Sí, a mí pero bueno, no me compliquen la vida. El único favor. medio inteligente que hay es Oreal, entonces pues tiene. No a mí creas, parece bien no, que no, comentes no, no. estas cosas, ¿eh? Porque oye, sacamos pecho por ti. <ríe> <ríe> Subes la media. <laughs> No, y ahora que decías lo de las películas, mencionas solo que han metido una opción que, que se llama Modo Teoría del Caos, uh -huh. que está ambientado en, la, en las cinco películas y te, te permite gestionar los parques de las películas, pero hacerlo bien para que no ocurra los desastres de las pelis Ajá. Y, bien. y, el, y está, está bastante curado eso. Bien, bien, bien. Así Muy bien. Que, Muy bien, siguiente. Siguiente. Pues vamos Oye. aquí con. Están, un están en, en, un, en un combate de, de quotes de, de la peli porque jurásico en, en el chat ahora mismo. No estoy, no, estoy en, no, no entiendo la palabra quotes. Están, están quotes, pues no sé de, 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 frases, de frases de la, de la ah, palabra, de quotes. O sea, de la peli. Ah, es que no vocaliza, soy una mierda, es vale. Que no, yo ya, post. Es que tengo la boca hinchada, <laughs> lo siento. Ah, yo tengo un combate de quotes <laughs> Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, que, a ver, Aureal. Sí. Dale, prosigue. Sigo con Bright Memory Infinite, que es un jueguito que habréis oído hablar de él, que lo ha hecho una sola persona, un Zen Chen creo que se llama, que hizo el original el, el Bright Memory, que, que era básicamente una demo técnica, y este no viene ¿Qué? a ser lo mismo. Eh, es, es, se construye sobre ese juego y, y amplia dura, la duración Pues yo que sé, si el primero duraba una hora, pues este te puede durar unas tres o así uh -huh. Y es lo que es, es una exhibición técnica eh, muy espectacular Teniendo en cuenta que la ha hecho una sola persona prácticamente sí, sí. Hostia, una y, pinta que te cagas esto eh. Sí, sí, sí Luego las mecánicas están bien, no están... Es decir, lo que estáis viendo, mezcla los disparos con hack and Slash, uh -huh. pero no está del todo bien integrado. Es decir, no, no, los enemigos da igual cómo te los cargues. Si son vale, a vale, tiros vale. o solo con espadazos y tal. Uh -huh. En los jefes sí que te exige un poquito más. Uh -huh. pero, que por claro. cierto, perdona, pero tengo que interrumpir un aquí, es necesario. Sí. Lo que estamos viendo, no eres tú jugando ni de coña. <laughs> Porque no, eres no, mucho, no, mucho, no, mucho peor, ¿no? no. ¿no? No, 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 no. Yo muero mal. Y encima, como soy, como soy idiota, yo juego en el nivel máximo de dificultad. ¿Ah, sí? Así que yo puedo avanzar, pues, un una hora, pues, bueno, un minuto, como mucho. Vale, vale. Muy bien esto, ¿eh? Tiene una pinta sí. que te cagas, es ¿eh? de decir, eh. Sí, yo esto, esto fue lo, lo que presentó Microsoft. O sea, lo, lo primero que enseñó Microsoft en una de sus presentaciones sí. más gordas, ¿no? no Antes padre. de la de la Yo One, sí. o sea, de la, de la serie X Sí, sí. Yo creo que eh, no me acuerdo cuánto estaba así, 9 euros o así. Seguramente lo bajarán pronto. Pero sí. si tenéis oportunidad, que esto además os dura una tarde, y, y entra por los ojos y, y como sí, es tan sí. cortito, le beneficia al ritmo de juego. Es muy. Muy directo Correcto. y muy divertido. Así que a ver si este chaval hace más cosas. Este chaval, como si fuera tu colega. ¿eh? Hombre, no chaval por la edad, porque sí, tiene 24 chaval. años nada más. Joder, yo voy a decir, macho. Imagínate, tiene 92 años. A ver si el chaval sí. este. Muy bien, esto, ¿eh? Bien, bien, bien. Pero, pero este, le voy, este le voy a jugar, sí. sí más yo convencido. Creo que este te va a molar. Bien. Vamos con un poquito de, de sangre. Gracias, <laughs> gracias, auto. Oh, oh, qué, qué bien. ¿Le has dado tú también. Buena, buena. Qué bien, obvia. supuesto. Oh. Qué maravilla. Le di cuando la sacaron, cuando estaba sin parchear. El parche Yo tampoco, también. Mejor. Ha arreglado mucho. No, honestamente no. Para que no lo sepa. ¿no? ¿no? sacaron. han sacado un parche. Y, y bueno, dicen que han corregido la, la lluvia esa Madre mía eh, Iba a decir otra palabra, <laughs> la lluvia de, de, de leche La lluvia esa, <laughs> madre mía, tío, qué horror sospechosa, Es que, sospechosa, sí madre, sí, madre mía, mía. A ver, eh, comienza Aureal, tú síguete, y luego voy yo que, No sé por dónde abordarlo, la verdad, es que yo creo que estos juegos, incluso si no hubiesen tenido tantísimos fallos y los bugs y todas las polémicas que ¿Sí? han generado, les pesan mucho los años. Es decir, siguen siendo Correcto. divertidos. Correcto. Siguen siendo muy divertidos, pero a nivel visual necesitaban un remake total. Porque tú puedes Correcto. remasterizar, pero las calles siguen estando vacías. Porque estaban en PS2 por temas técnicos. Las animaciones siguen siendo bruscas. Uy, bruscas, un, dice. Un te veo, perdona, así. te veo súper suave, ¿eh? Sí. Que me parece bien, pero muy suavecito, ¿eh? No, no, no ahora me vengo arriba. Okay. <laughs> no, y, y claro, es un poco sangrante porque Rockstar tiene los, ha tenido los medios y sobre todo el tiempo para hacer una cosa en condiciones. Y yo tengo la teoría mm. de que como no han podido sacar el GTA V... Porque se han estado tocando los pies, eh, básicamente, porque el sí. código ese de volcarlo a PS5 tiene que ser. Joder, y además que ya lo tendrán super trillado el GTA V, ¿cómo deben manejarlo. Joder, pues el, sí. el caso es que le habrán venido lo, los inversores y han dicho, oye, que no iba a haberse a sacar un con 2021. Eh, es que nos hemos estado tocando los pies. Y... <laughs> somos muy vagos, somos rockstar. Eh, pues hay que sacar algo. Pero está entrando dinero por el GTA V y el GTA Online, da igual. Yo quiero más. Yo quiero otro yate. Y <laughs> lo que sea. Quiero otro yate para tener 12 ya. Por favor. Y han pegado un telefonazo a, los, a la gente esta. Y, y esto lo habrán hecho, pues. En un par de meses. ¿eh? Tiene, tiene toda la pinta. Que sí, que sí. Yo... Te has acabado, ¿no? Tu, tu sí, parte sí, suave, sí. ¿no? Sí. Yo. Eh, a ver, yo solo he probado, lo tengo que decir. Eh, Vice City. Que yo creo que en un programa aquí dije que tenía unas ganas tremendas porque sí, sí. me gustó mucho el, el original, pero eh, no sé qué hice, que no me lo, no me lo acabé. Y, y de hecho el GTA 3 tampoco, porque pff, eh, me dedico a hacer tonterías, misiones secundarias, tal y cual, y, y, y no sé. ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a quitar la espina clavada y voy a jugar primero a Vice City y luego ya veremos. Qué desastre. O sea, sí. es un desastre, es un juego que he envejecido para. Es que es, es que es muy triste. Igual que hay juegos que tienes en la memoria. Que te lo pones y dices, jolín, son ha envejecido muy bien. Es cierto que en general son ser juegos 2D, porque los 3D normalmente hay, pero en este caso es un canteo. O sea, lo de Vice City es un desastre. Todo lo que tiene que ver con los tiroteos es absolutamente lamentable. Lamentable. Sí. Los combates cuerpo a cuerpo, bueno, bueno, es, es de vergüenza ajena. O sea, si ya en Red Dead Redemption 2 a mí me parecieron bastante malos, en este caso es que es son iba, ya. Es lo que te iba a decir, Digo, es que los tiroteos sí. no están bien ni en Red Dead Redemption. O sea, que son, los tiroteos que en Red Dead no están mal, ahí. Pero, los, a ver, pero, el, pero es el auto apuntado cuerpo... y sí. haces así con los SLS y y matas a todo el mundo. Sí, pero Lázaro, no que en este, caso, en este caso es un, es, una, es un desastre absoluto. Pero luego, a ver, tema Bugs. En, en la sesión de juego en la que estuve dándole y demás. Mmm, para, más allá de que la gente, los cuatro peatones que hay por las calles, que por cierto, las calles tienen una sensación de, de, de ¿cómo decirlo? De maqueta, o sea, de maqueta sí, mal hecha. Es un poco es de plasticorro, ¿no? Horrible, es una cosa sí. horrible. Hay cuatro, cada, cada dos por tres tiene animaciones animación está como que se caen, y de hecho muchas veces tanto como tirarse en el suelo, muchas veces se caen semáforos solos, sin tocarlos, se, cogen, se, sí. se, se caen los semáforos solos. <laughs> eh, gente en escenas, incluso de vídeo, ya no te digo eh, en pleno gameplay, eh, chocándose, empotrándose el protagonista contra una pared, así, caminando sí. contra una pared que dices, pero esto es, una, esto es una auténtica vergüenza o sea, es, es, <laughs> es bastante indignante y yo lo que, a lo que quiero llegar es qué necesidad hay, de verdad de, teniendo GTA otra vez el GTA 5 a la vuelta de la esquina, para Next Gen, que sale en marzo y con lo que está vendiendo GTA 5 Present Gen y GTA Online pero para qué, para qué sacan esto o sea, a mí me Sergio. parece... Que ya contaban ofensivo. con el lanzamiento de GTA V para el año fiscal y ya habían hecho esas cuentas. Así que han, les han dado un toque y han tenido que sacar esto de prisa y corriendo. Sí, sí, pero es una... Y, y ojo, que por cierto, eh, es que lo, lo he visto en el chat, lo de 4K y tal. Es que encima del juego, que parece ya de coña, te da a elegir entre modo rendimiento y modo visualización. Y te queda diciendo, pero me están tomando el serio? pelo. Te lo digo, ¿verdad? Pero ojo. No me lo crees, yo... tío. Juegas en rendimiento y hay unos bajadas de frames. Hay unos, unos tirones que dice, yo no me, lo, no me lo puedo creer. Es una. Tiene, tiene el mismo motor gráfico que el, que el diseño y... o oh, Paradise es ese, ¿eh? Es una pena. Yo creo. Que... Que... que cambiabas al modo rendimiento calidad, que, sí, que no, sí. igual, se ve igual de mal. Es una cosa. Es, es una pena. Y a mí me ha dado mucha mucha lástima, porque yo, evidentemente, eh, para mí estos GTA son los mejores que ha habido nunca, al menos en mi opinión. El, sí. o sea, lo, esta trilogía me parece impresionante. Y hombre, para hacer esto y. No digo humillarla, pero hombre, tratarla como está, que además son juegos que insisto, que han envejecido muy mal, eh, no sé, yo creo que se lo podrían y deberían haber ahorrado directamente. Pero bueno. Eh... No, es que me hace gracia porque da la impresión de que en, en, sí, está claro que han querido timar a, al usuario, pero. <laughs> vale. Es que lo han tomado por idiota. Porque ¡Hala. si tú si tú juegas los juegos se pueden más o menos terminar entre comillas, sin, sin bugs así demasiado notorios y los puedes completar, contaban con eso pero no puedes contar con eso en un, en un sandbox, que la gente ya, va a hacer el cabra correcto. y eso, uh -huh. y es que en cuanto te sales un poquito del guión, de las misiones pues eh, eh, ves el desastre, es decir, te metes por las calles y los personajes, los transeúntes se hunden en el suelo sí, sí, sí. Eh, tiras un molotov al mar y se queda ardiendo bajo el agua <laughs> Eh, el bug ese de que estás en el avión y de repente aparece la cara de un personaje sobre el morro del avión. Sí, sí. Es, que es, es que es tremendo. Por no hablar del tema de los brazos, sí. que eso me ha pasado bueno, un montón de veces. Sí, verdad, los brazos del Lennon, ¿no? Sí, es, es bastante <laughs> lamentable. Es un poco. Y además, ¿cuánto, cuánto cuesta? Pues este también pasó 60, 60. Es que es un Timotei en todas sí, las sí. es timotei, es timotei, es timotei Sí, sí. Además, el, el familiar. Pero bueno, continúa, Aureal. <laughs> Pues ya para terminar terminó con un poquito de retro. Muy bien con, con la Castlevania Anniversary Collection. Y ¿Sí? muy bien. Y gozándola mucho. No recordaba los jodidillos que son estos juegos. Porque ¿Sí? son pican, sí. pican, ¿Sí? pican ¿Sí? escuecen bastante. <laughs> y, y genial. Eh, no te voy a decir con qué personaje he jugado al Bloodlines. Bueno, mientras. <laughs> me lo puedo, me lo puedo imaginar. He jugado ah, con los dos. Ya, pero por obligación. ¿Qué, qué entregas, ¿no? ¿qué entregas sí. venían en esta, en esta entrega? O Uy, sea, ¿Qué, ¿qué testimonias? De sobremesa venían casi todas. Eh, Rondo ah, vale, Drácula Kid. Sí. Este ha sido un descubrimiento para mí. Esto eh, es una maravilla. Kid Drácula me ha parecido maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Desde sí. la música en plan para, hasta el personaje que, que, que es súper salado. Es muy guay. Yo, yo lo jugué bastante en Game Boy. Me acuerdo del de Game Boy. Pero el de NES no jugué Creo en el que, Es que es súper gracioso. Uh -huh. <laughs> Correcto. Y también jodidillo, ¿eh? eh no... como, todo, como casi todos los juegos de NES, Para sí. que no vamos a engañar, es verdad. Joder. Pero bueno, sí. muy bien, ¿eh? Esto es no, que... no me lo esperaba. No, ¿verdad? <laughs> no, para nada. Lo, ah, respondiendo a Lázaro, que los que no vienen, así, seguro que faltan más, pero no vienen ni Sinfonia de ni Ronda Block, esos estaban en otros recopilados, claro. me parece. Uh -huh. Hay que hacer caja, pero bueno, a mí me, sí, parece, bien. me parece bien. Tal como están las cosas, sí. madre mía, en fin. Que evidentemente nos dicen por el chat que estaba jugando con el, con el segoviano, lógicamente, sí. ¿no? A muerte. Muy bien. Sí, <laughs> sí, ¿para qué nos vamos a engañar? El segoviano que durante muchos años de mi vida pensé que era una chica por el arte de portada. <laughs> Porque tenía una tele de dos pulgadas y media, ¿eh? No tenía sí, sí. nada ahí. Muy bien. Oye, pues con congratulante. Me ha gustado o Oreal. Me ha sorprendido. A ver, eh, voy a obviar también el tema, lógicamente, de Trilo y esas cosas. Pavinos Fall también, porque ya lo he jugado. O sea, ya lo, ya lo he comentado. Eh, Está jugando un montón de cosas retro, pero me voy a quedar, sobre todo, VT Maps. Em y me voy a quedar con, solo voy a comentar el de las tortugas ninja, de in Time, que me... Joder. Igual que hemos hablado de lo mal que ha envejecido... Pues eso, el, los GTA, el trilo y estos en general, muy mal, muy mal. Es que este tipo de juegos, claro, también es cierto que son más simples que un cubo. Es decir, saltas, mmm, pegas puñetazos, patadas y poquito más dentro de lo que cabe. Bueno, Pero sí. dentro de lo que cabe, sí. en cuanto a conceptos, sí me refiero a Lazarín, eh, sí. es que siguen siendo muy divertidos. Así de sencillo. O sea, son juegos muy divertidos y que puedes jugar, yo creo que cualquiera así de claro este todos sabemos que hacía unas trampas bastante interesantes era, era bastante, bastante bueno, era, era menos, menos tramposo que el, que el otro ¿eh? que el que el original Ojo, hasta ahí no llego yo les considero el le en el mismo saco para que te voy a engañar tramposillo no, pero uf, no no dónde va a parar este era pero, mucho mejor y era bastante menos tramposo que el que a mí me gustaba más este ya, claro sí. este era bastante más guay pero me parece, estos juegos este juego me parecen buenísimos. O sea, muy, muy simple, muy, muy, muy divertido. Y para aquellos que son más jovencitos, que no los han probado y tal, que le den un tiento, porque es que son exageradamente a menos. Y si juegan a 4, ya ni te ya ni te cuento. Más cosas. Eh, Elden Ring. ¿Tú no lo no has mm. probado la.? Yo sé que tú no, Lázaro, lógicamente, pero tú, Real, yo daba por supuesto que lo ibas a, a probar. Qué batido, se, me, se me pasó por completo. Oh. Vale, vale. Era una beta cerrada, ¿no? Había que tener acceso sí, a, pasaron, a ella. Sí, a me, pasaron, me pasaron código. Nada. Yo eh... no, no tuve código y no, no lo pedí, vamos. <laughs> no me preocupaba mucho, la verdad. Sí, sí, colen las gaunas, correcto. Pues eh, para los que no lo sepan, es afortunadamente para gente como yo, es Dark Souls, es este tipo de Dark Souls, es decir, tiene los. ¿Cómo los llaman aquí? Los sextos los llaman viales, una cosa así, con lo cual, guay, lo de farmeo y esas cosas como que no. Es. Estoy bastante de acuerdo con la descripción que han hecho en general de que es un Dark Souls con brizos de the Wild, porque es que es así. O sea, sinceramente, si quieres resumir es muy, muy de eso. mapa es enorme, es gigantesco. Eh, pf, la dirección artística es, pues, como... Yo no sé si como todos los juegos de Front Software o casi todos, pero a mí me parece que posiblemente será el juego más bonito de todos es en general. Es sí, sí, es, es muy bonito. Eh, pf, da, o sea, tengo unas ganas de jugarlo... Tremendas, porque solo le dediqué unas 3 o 4 horas. Porque, oye, yo voy a jugarlo bien cuando, cuando sea. Eh, hay algunas cosas que ha habido gente que lo ha criticado, las nuevas mecánicas, entre comillas, tema sigilo y demás. A mí, hombre, sin ser un portento, a mí me parece que están bastante, o sea, son útiles, dentro de lo que cabe, que podría estar mejor, sí, pero a mí me parecen eh, útiles. Eh, insisto, eh, a mí me parece que va a ser, bueno, eh, una rase tremendo. Pero una vez dicho esto, y lo digo de verdad porque lo, porque lo pienso y lo, y lo siento, eh, lógicamente está mirando por ahí eh, impresiones, tal y cual, y del tema técnico puro y duro, que no dirección artística y demás historias, tema técnico, es un juego que la animación de salto de protagonistas para hacerse la mirada, las animaciones del caballo, tela marinera, hay texturas, es que... texturas de roca, texturas de. Es ¿Qué son? Son, Pero hay, de una, verdad... hay una desconexión. A mí, yo tengo la sensación siempre con todo lo que he visto que hay una desconexión entre el entorno y el personaje a todos los niveles. O sea, animación, ya. el aspecto, el, el, el contacto con, con los demás objetos y tal. Como que parecen de juegos diferentes, tío. Es que es, a es, ver, a números. mí lo que, más me, lo que más me sorprende es el tema de perso los personajes secundarios. O sea, te encuentras <laughs> con varios y tal. Y es que lo de los personajes secundarios es, es, es lamentable. O sea, lo digo totalmente en serio. Parecen. O sea, muñecos, pero muñecos de. No sé cómo decirlo, de arcilla. Totalmente, prácticamente inanimados, muchos de ellos. Que de hecho, hay veces que te tienes hasta que fijar que hay un personaje ahí, porque es que no. Y lógicamente, y como era. No, predecible, estamos en el, mo el momento del, de la olla. Sí, eso, de la olla. <laughs> Otra vez, no digo. Digo. Pero bueno, que lo, lo que decía, que el tema es que mira para otro lado. O sea, el, nadie dice nada. Y yo no, digo. Claro. Y yo digo, pero, joder, macho. Eh, ¿No podrían haber hecho algo más o menos similar a Demon Souls? Lo que ha hecho Lupo en PlayStation 5, que es impresionante. O sea, es que es así. Yo no sé por qué miran para otro lado, pero bueno, es una gran pérdida. Pero insisto, tiene una pinta brutal el título este. O sea, sensacional. A ver, es verdad que, que dan ganas de, de explorarlo y dar vueltas sí, 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 y sí, buscar. Sí. Y, o sea, a, el hecho de que, de que hayan dicho que se han inspirado un poco en Breath of the Wild uh -huh. te hace ver... O sea, lo ves de otra forma y dices, hostia, es que a lo mejor... A lo mejor sí, a lo mejor tiene ese, ese puntito ahí de, de explorar. y No, no, de es, que de hecho, es que de hecho lo tiene Lázaro, eso te lo puedo asegurar. Claro, claro. O sea, De hecho lo tiene. Apetece es que da... eso. eso apetece. apetece explorar. Es bastante. Yo encontré un par de chorraditas ahí que mola que joder, que molan, 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 bastante. Y si ya los juegos de Front Software siempre han brillado por eso, ¿sabes? los muros ocultos, las... los guiños que tiene, las rutas opcionales que son increíbles, en este caso yo no sé lo que han podido hacer, o sea, puede ser, puede ser increíble. Pero bueno. Mira, y tenía cooperativo, ¿no? Hemos dicho. Sí, sí, sí. De hecho, este yo creo que jugar en cooperativo porque ya de primeras hay unas... algunos jefes que te dan una somanta que no sé ni dónde está. con eso es espectacular. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y ¿Hasta cuándo, hasta cuándo había posibilidad de jugar a esto, la beta? Pues no lo sé, yo le jugué hace hasta, ya un rato. Hasta eh. ayer, ¿no? <laughs> le, jugué, <laughs> le jugué hace un rato, ya no, no me acuerdo. Sí, a febrero, creo que era, nada. Que si, si no era ayer, era hoy, ¿eh? era algo así. A me imagino una 21 de noviembre o algo así. En fin, Puede bueno, ser. así, así bueno, voy haciendo un poquito de ganas para cuando salga. Más cositas y ya, ya rápido. Call of Duty Vanguard, eh, otro juego que tiene... Bueno, este juego es al contrario, tiene un montón de haters. Pues a mí me gusta, yo lo, lo reconozco. A mí las campañas estas cortas de, yo qué sé, cuatro o cinco horas... Eh, muy scriptadas, muy eh, palomiteras, muy... pues a mí me gusta lo que sí, pero Yo creo pues que nada... nadie, nadie espera realismo en un juego de ese estilo, sinceramente, a estas a esta alturas de la película, quiero decir. Todos sabemos lo que, es la, lo que son las campañas de los Call of Duty. Y ya está. Eh, el online, pues le estuve jugando, ya sabéis que no. Ni Fu ni fa, me dan bastante igual, pero está bastante bien. O sea, me parece bastante competente, sobre todo además el tema zombies a mí cada vez me gusta más, es de decir, o sea, cada vez empieza a tener más entidad propia ese modo de juego que yo creo que en algunos casos incluso podría pasar por, por juego independiente. Eh, más cosas. Battlefield, siguiendo con la historia. Todo lo contrario. Oye, antes, antes de que sigas, eh, hay que decir que creo que Vanguard ha sido el Call of Duty menos vendido sí, en España correcto. en como en 10 sí, sí. años o algo así. Sí. Eh, es, un poco, es un poco raro porque... Yo no soy ultra fan de la saga, eh, sabía de qué iba el juego y tal, pero yo no tenía claro ni cuándo salía. O sea, yo tengo la sensación de que lo. Vale, que yo ahora no tengo tanto tiempo como para dedicárselo uh -huh. a todo, pero yo tengo la sensación de que lo han dejado ahí caer. O sea, no, o sea, no, se, han, no se han preocupado en, en, en dejar claro cuándo sale. el eh, es Lázaro, Claro. Sácalo este día. Pero que tiene está, una explicación. Una explicación y es que ya Activision está como está, y sobre todo en España, ya no Eso existe es cierto. punto, ya está. O sea, no de no más vueltas en lo que hay, o sea, ni... pero bueno, luego volveremos con, con Activision eh, Battlefield. Eh, no <laughs> tiene modo de campaña, luego me da bastante más igual. Eh, y es un concepto de juego que yo entiendo que tiene eh, muchos fans, pero yo, sobre todo, lo, el modo este de 128 jugadores ahí simultáneos en un mapa que es, o sea, es increíblemente grande o sea es, es para mí es exageradamente grande que dice sí tienes vehículo ya pero si no vas en un vehículo a mí yo es un concepto de juego que no que no comprendo sinceramente no no, no entiendo además sí, es, es que, que hay no... muchas veces que vas por ahí campeando y te matan Sí. Y dices, ¿pero qué me ha matado? Pues un misilazo de un avión o un, o un francotirador que estaba en Pekín <laughs> o un tío que está en paracaídas o en el. No, en y los, es que jugadores dedicados a eso. Eh, 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 dices, yo no voy a jugar, me voy a apostar aquí a, uh -huh. a, a todos los que vayan apareciendo a cargarme. No voy a hacer otra cosa. Pero sí, lo, además, que, lo que quiero que decir es que con salen, el son... salen personajes todo el rato. O sea, es que, es que, es que están parados y, y hay gente. Claro, ah, no, pero es que son muy. O sea, muchos escenarios son, es que son gigantescos. Dejado, estás claro, estás ahí a verla vendiendo. O sea, me parece. Un poquito así, que tiene... Esto... Eh, tiene lo comentamos tú y yo, Sergio, el otro gracia, día. Que, no. No. Que, que Battlefield lleva así como tres entregas. O sea, que yo tengo la, la sensación de la que mogollón de medios uh -huh. están haciéndose eco ahora en plan, joder, es que Battlefield es esto. No, es que esto lleva siendo Battlefield, sí. no sé, para mí como tres entregas. O sea, es un, es un jaleo. Es un tutu revolutu, como dice mi hermano, <laughs> que se juntan, tutu revolutu. Pues eso, se juntan ahí 500 tíos ahí a hacer el, el cabrón, a dispararse a, a la puta cabeza todo el rato, y es un jaleo. O sea, te cae un, un coche encima, te dispara un francotirador, a tomar por saco. O sea, sí. y es un. Y es todo el rato eso. Y de repente dicen, joder, Battlefield 2042 es esto. <laughs> Battlefield es esto. Y sí, pero también, también te digo, también. Los, por lo que yo sé, los puristas. Eh... Eh, comentan que va a peor o sea ni más ni menos y encima este que es, lo que yo no puedo comprender es que tarden eh, esta, sale cada dos años no una cosa así esta sí que es bianual, una cosa así no puede ser o, puede o, ser, o cada sí. dos tres años me da igual más sí, pavos, dos, dos y que salga sin campaña y con una, una con un contenido limitadísimo pues dices pues vale y por supuesto full price 80 pagos pues en fin que un poco Timotei. Al menos en mi Timote. opinión. Ahora, <coughs> otra cosa es dentro de X tiempo cuando vaya metiendo más cosas. Pero bueno, es lo que ya, es. Ya, pero dentro de X tiempo, ¿sabes para quién va <laughs> <para> a ser? Ya, para ti. <risa> Correcto. <risa> y luego acabo, porque tenía alguna cosa más por ahí, pero voy a pasar. Con el Kof. Que le he estado jugando un poquito con bueno, Aureal y sobre todo el Lazarín. Bastante bien, ¿eh? Uh, Yo no lo he, he podido probar, tío. Bien. Soy, sí, sí. soy basura, tío. Pero además, era este solo sí este que la beta... fin de la semana. Efectivamente, la beta termina hoy. Es, es sí. Este seguro, ¿no? Sí, este terminaba, soy, terminaba hoy y me ha gustado basura, bastante. Si pref hubiera preferido todo 2D. Sí, bueno Pero bueno, eso es de gusto personal, pero vamos, eh, muy bien. Además, eh, aunque está todo. Bueno, la beta esta está prácticamente todo capado, lógicamente. Joder, parece así de primeras el menú principal, montones de modalidades. Y, un, y creo que había como, no sé, 40 personajes, una cosa así, muy bien, ¿eh? Pinta. 40. Sí, sí, 39, ah, pero la beta pero... beta no. No, no, la beta no, la beta ah, no si era docena una cosa así. Sobra, la versión la final, la sí. la final era en 39, creo. Así que no sé, yo, yo está jugando y, y muy bien, ¿eh? de hecho, yo creo que cuando salga le dedicaré. Va a ser el primer juego de lucha al que le voy a dedicar bastante bueno bastante tiempo. Pienso dedicarle tiempo a jugar a jugar online. A ver qué tal, a ver qué ¿Cuándo, tal salió? ¿Cuándo salió? El 15 de febrero, creo, una cosa ah, así. El... Habla, habla de 15... memoria, Sí, sí. Es febrero, es febrero. Sí, 15 de febrero o mediados de febrero, más o menos. Pero bueno. Oye, vamos ya directamente, después de la que estamos jugando, con los Game Awards, con nuestro querido Chof Cazo Kifli. Ah, es verdad, Oye, perdona, no dice control, Espera. sorteo, correcto. Pero, sí. antes, antes del sorteo. A ver. Eh... Sí. Después del podcast voy a probar la beta de KOF, que todavía es hasta, hasta el 22 a las no sé qué hora. Joder, porque y voy a poder para probarlo? eso, me da igual. Sí, tío, me da igual. Porque es si es algo que tira... que le importa a todo el mundo. Como Se como si si algo... le tiras por eso... la ventana, me da igual. <laughs> Correcto. A ver, eh, control. Vamos con el sorteo de la Game Watch de Zelda. No tengo ni idea de, ni, de cómo, ni de cómo lo vas a hacer, pero bueno, hazlo, hazlo rapidito. Que luego queda raro. Uh -huh. Sí. Vale, pero mientras vas haciendo eso, vamos comentando lo de los Game Awards, anda. Y luego haces, hacemos inciso. Ah, que ya, ya está, que, vale. Ya, vale. Vale. Nos dice Control que eh, ha metido todos los que están en el chat, lo ha metido en una web de no sé qué, de generación aleatoria de ganadores, no sé qué. Y le va a dar a un botón, ¿no? no. Como y ha salido un nombre como... mezclado con todos los Ha salido. Y ya está. Correcto. Es como si le hubiera explicado eso control a mi madre. Y mi madre tuviera que repetirlo, tío. Es sí, igual. es que. Sí. Es una cosa de un nombre que sale ahí, no sé qué. ¿Sale un qué grande. A ver. Dale ya. A ver, ya, ya a ver, has pegado ya los nombres, ¿no? Maravilla. El Toma ya. Muy bien, hombre. ¡Toma ya! Muy bien. Pero... Y luego reservas, ¿no? Vale. Muy bien. Menos mal que no le ha tocado a mi primo, tío. Porque seguro que le toca a mi primo y ya empezamos con Sitongo y si no sé qué. Sí, sí. Yo te regalo una, Jaime. Tú no te preocupes, joder. Sí, además estás podrido de dinero. Eso es cierto. Estoy a tope. Con... <laughs> Correcto. Ya está. Muy bien. Que el ganador, ganador nos escriba por, por, por privado un, o un algo, por Twitter o por Twitch o por lo que sea. Lógicamente. Bueno. Que, que tiene pinta de que se ha quedado Pero frito. Tiene se ha metido pita, ahí en el. Lógicamente. Que no ha dicho ni, ni pío en el chat. O sea, se ha metido ahí al chat y se ha quedado todo frito. Muy bien. Maravilla. Oye, vamos con los Game Awards, ¿no? Directamente. A ver. ha salido los Game Awards? Lo que es la el evento, se, creo que era para el 6-8 de diciembre, una cosa así. Pero evidentemente han salido ya los nominados, con 857.000 categorías. ¿Por qué? Porque hay que recaudar pasta de todos los sitios posibles. Sí. Eh, pero nosotros en este caso solo nos vamos a quedar con, pues, con las categorías, con las categorías más importantes. Y voy a empezar con la de juego más esperado porque es la única categoría que veo bien: Elden Ring, the World Ragnarok, Horizon Forbidden West, Zelda Brizos de Wild 2, o como se llame, y Starfield. Yo creo que en esto mmm, son abajo más contada, ¿no? Correcto, pero todo, yo ¿no? Voy a, voy a, a abrir ver. el documento porque, porque tengo la mente ahí un poco así. Pero si te la acabo de recitar, pedazo de capullo. Ya, pero cuando llegas <laughs> al cuarto, yo ya no me he acordado del primero. Si es que Joder. yo soy imbécil Es que parece <laughs> bueno. mentira que lo sepas. Todo Aureal, lo que tú que tienes tres neuronas más, hasta ahí bien, ¿no? Sí, no, es un poquito típico todo, pero. Sí, pero he ha que querido picotear un poquito de, de todas las consolas, pero no, no le veo tampoco ninguna pega, la verdad. Hoy sí, contigo. Sí. O sea, no, no hay nada que llame demasiado la atención. Eso en es, este están caso, los que tienen que estar. En vale. este caso, eso es. Ahora vamos con, mmm, vamos a ir un poquito rápidamente. Los Goti, nominados a Goti. Oye, pero antes de nada, eh, a vamos a dar nuestro, nuestra, nuestra, candidatura, ¿no? No, no, eso pero moda. eso, venga, va, pero eso después. O sea, claro, de los, pero de los nominados elegimos uno, así, Pim. No no, así, no, 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 Por primero hay que dar, hay que dar, hostias, por una, por una sencilla razón. Es que mira los nominados no, vale. a Goti. Que ya, ya. Es que es donde está la historia. Primero hay que ir poco a poco, Nazarin. Tú déjame, cojones Nominados a Agoti En este caso hay seis. Ni cinco ni diez. Seis. ¿Por qué? Pues porque le sale de las pelotas a nuestro querido Ojos Pochos. Primero, <laughs> Psychonauts 2. Resident Evil Village, ETX 2, Metroid Red, que por cierto es el primer juego español que recibe una nominación al juego del año. Cuidado. Ratchet and Clank, una dimensión aparte, y Deadloop. Y digo yo. Y digo yo, que está muy bien y tal. Eh, ¿Y qué pasa con Forza Horizon 5, por ejemplo? ¿Qué no pasa con, con los Judgment? O sea, es 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 que, ¿Qué pasa con Far Cry 6? Es que es un canteo. O sea, Tampoco existe. O sea, lo digo, a mí me parece un canteo, pero total. La lista la, lista la hizo hace 15 días y luego está de vacaciones y no. Ya, ya está. Ya no la ha cambiado. Ya la ha dejado así. Y ya está. Pero vamos, que me parece, me parece bastante lamentable. Pero ¿Sabes es que. que... Dime, dime. No, no, el, el canteo, no sé si pensaréis lo mismo que yo, es que estas son listas personales de gente que es colega suya y gente que le cae mal. Y los, y, que, y los que no le han reído las gracias, pues se quedan fuera. Y da igual que sea el juego, yo que sé, el juego más vendido del año o de la década o el que tenga las mejores críticas. Que si lo tira atravesado el señor de los ojos escalfados, no lo va a poner <risa> <risa> Ya está. Es que, es, un, es que a mí me parece, es que me parece muy fuerte. O sea, Mola, ¿qué porque eh, si, el, si el motivo no fuera ese, da igual, Aurel ya le ha hecho ahí la cruz. No. ¡Cabrón! Es, no. que, es, que, es que es muy fuerte. O sea, eh, yo no, pero es de que verdad. canta eso, es que es un sí, canteo. O sea, Monster Hunter Rise, ah, fuera Guardianes de tal, ah, fuera ya te digo. Ojo, Hitman 3, que a la gente ya se ha olvidado como salió en enero, que es un juegazo escandaloso, pero es que ese no está en ninguna categoría. O sea, no existe Hitman 3 y Lost Judgment no existe en ningún sitio, pero ojo, que esto va peor. Esto va peor. Mejor dirección. A ver, hay que de... lo voy a resumir porque esto si no es un poquito de coñazo. Para que la gente lo sepa, Deathloop y Textu y Psychonauts 2 son juegos que están a piñón en prácticamente todas las categorías sí, que es. se pueden, que se pueden sí. meter, salvo cuando ya no le no, no puede meterlo. Como por ejemplo, mejor <laughs> RPG pero haya metido a Cyberpunk con dos cojones, es que tienes que tener dos cojones, unos... que no te entran ni los calzoncillos, o sea, pero tío, sí, que sinvergüenza, o sea, me parece una cosa, me parece lamentable, o sea, me parece denunciable, sinceramente. Es que, es que, o sea, de verdad, mejor RPG Cyberpunk 2077 y se queda tan a gusto, pero es que es una cosa ya... Como ya, ya cosa pueden acojonante. haber sido malos todos los demás, tío, para que ese sea candidato a ser bueno. Sí, sí, en sí, fin. es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, eh, ¿qué os parece en general lo de la mejor dirección? Mejor Ojo, mejor narrativa. Es que mejor narrativa es que es para hacérselo, es para hacérselo mirar. Por supuesto, sigue sí sin estar los Jasmine, que no, no, no existe. O sea, nunca, ¿para qué? nunca ninguno de las Saga Yakuza, ni, ni nada, ni el anterior Jasmine, ni jamás ha metido alguno de ese. Creo que Correcto. ni de Sega eh, en general. Sí, sí, pero es que, de verdad, en mejor dirección, mejor narrativa y mejor dirección artística y mejor mierda tal. Es que aparecen, ya te digo, lo de Deathloop, It y Text 2 y Psychonox 2. Deathloop tiene que estar en todos los lados. Deathloops tiene que llevarse algo por una. Ojo, es un poco raro eso. ¿eh? Que, no digo, que no digo que estén mal, son es buenos juegos los tres, pero hombre, o sea, llega un momento que dices, me parece un poquito que se les ha ido un poquito la pelota. O sea, es muy cantoso, sinceramente. Pero bueno, vamos a hacer nuestra, nuestra propia lista, ¿no? Eh, Goti, así a bote pronto, nominados. Es eh, tres, más o menos, tres, cuatro. ¿Cuáles nominarías tú, Aureal, por ejemplo? Así, que se te vengan a la cabeza. Personal, pues, de, de, los de, la lista, de los de la lista. No, 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 sí. no, 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 no libre, libre. Tres, cuatro goti para ti, nominados. Dirías, pues estaría entre este, este, este y este. Pues estarían entre Ratchet, ¿Sí? eh, Resident, eh, Villas también lo, lo metería y los sí. de Adman. De hecho, sí. mi ganador sería los Dadne, pero bueno. Ya, lo hubiera ya. apostado, ¿eh? También te sí. digo. No, yo metería alguno más. ¿Eh, Aureal. Aureal ya ha dicho. No, de joder, decir. perdona, la, la, la zarín. <laughs> ¿Qué te iba a decir? Pásame, pásame luego la cuchara, Aureal. Sí. La necesitas. <laughs> y, la, y la goma también. <laughs> no, la goma no, eh. La goma no va hace aquí... a hacer falta. mí las venas, tío, se me ven demasiado. <laughs> ¿Qué, ¿Qué me preguntas? Que si metería algún otro goti. No, no, tus ahí? gotis. Así, 3, 4, 5 gotis. Sí, sí, del año, en lo personal. Uf, Es que la verdad es que no, no me lo, no lo tengo pensado, pero. Pero. pero o sea, te, coincido en que es un poco canteo que estén. Que estén tantos juegos repetidos, tío. No sé, no sé qué meterte. Es que no sé. O sea, aparte Madre de lo mía. que hay ahí. Ya la droga, que... La droga, las drogas son malas. Pues ya ves, tío. O sea, no, es que, no sé es qué es decirte. Patativo. Me asustas no para hacerlo parte. y luego ah, es que ah, ni, 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 no, ni, no, no se no se conocen todavía y es que no. Yo, no, te no dicho, sé, yo te he dicho de los que, de los que aparecen nominados cabeza de qué mierda. Es, sí. <risas> 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 vale, vamos a hacer la, la versión lazarina de esto. Porque es si como no va a vamos complicado. a, hay unos juegos nominados, pero elígeme otro. Que vale, te guste a, a ti ver. De repente así Que a ver si te acuerdas qué Pues no me acuerdo Porque soy gilipollas Soy idiota ¿Cómo me voy a acordar Ahora del juego Que me ha gustado más Este Pero si es que te lo voy a Sin decirte Outrider qué pesado Que sí A ver, Goti para, Goti para ti No hace falta que me lo digas Ratchet and Clank Ya está, hecho De bueno, los que están Vale, sí. Una, ¿eh? sí De los que están, sí De los que están, sí, Correcto. claro Correcto para Gotti de los que están Para Ureal eh, ¿Dónde estás tú? Resident Evil Village Ya está Sí Vale, goti, ¿cuál es mi goti? Lo decís vosotros, de los que están El Metroid, ¿eh? Ya está, hecho, listo <laughs> Es que no tiene, no tiene mucha mucha historia Pero bueno ¿Cómo, un trío hacemos? ¿Cómo nos conocemos, tío? Sí, 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 Qué, oh, joder, macho, es que, es que es muy fuerte O sea, lo de... <laughs> sí, es que lo estoy viendo aquí Lo de mejor juego que? de acción, les ha, les ha dado apuro Y ahí siguen metidos a Far Cry, no vaya a ser que O sea, es que... Sí, sí, se se me... han acordado Sí, sí. No, sí, pero, sí, pero es primero. que de pero las categorías La que... y tal, nada y acción es que en de aventuras las, tampoco. De las categorías que, Sergio, en las que has pasado, ¿Sí? eh, se repiten juegos en seis. Eh, sí, 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 claro. Es que es, que es un. Eh, es coleguita del Fares y de, de otro de, del otro, del Safer. No, no, venga, a meterlo de aquí a Piñón. Sí, sí, es así. Pero sí es lo que he dicho, o sea. Eh... Que yo entiendo que son buenos juegos y tal, pero hombre, llega un momento en el que, que, que esté Psycho Nauts 2 haya muerte, que aparezca muchísimas más veces que Far Cry, sí. que Far Cry aparece una y parece que por, lo han metido por aquello de Forza. Yo creo que aparece, supongo que en la categoría de coches, que no lo he visto, si es que existe o ni, o ni está, dice, pero tío, o sea, no, ¿eh? ni está, ¿no? Ni está ni se le espera. Yo juraría en fin. que no. no es que es un, es un, a mí me parece un desastre y un canteo. O sea, te lo digo, de verdad, era, sería para para boicotear el, el evento este, que es que ya está bien, o ¿no? Del tío este, el chof este cada vez da más asco. Lo digo, lo digo totalmente en serio. Es, es que se... Porque no eh. disimula. Es que ni tan siquiera disimula. O sea, mete sus, a sus coleguitas, de su, donde viene la pasta y tal, y ya está. Y, y punto. En lo fin. comentaba yo el otro día con, con Borja, con Jarvete, que, ¿Sí? que es, una, es un fastidio, que vale, tienes que hacerle un poquito de caso al tema este porque sacan juegos que van a salir, sí, primicias pues y, y tal, esto. pero ojalá poder hacerle más absoluto a los vacíos porque esto es un, un espectáculo, un, un show que estaba montado a mayor gloria de una persona. Este que todo gira en torno a él y a sus gustos y sus colegas, nada más. Sí, sí, es que, a ver, yo lo que, el... o sea, a mí me parece muy bien esto, pero que si, si se hace, se hace bien y que estén sí. todas las compañías. O sea, que parece que hay compañías que, que no están, pues el saber, bueno, supongo que no están, pues sí. por el tema de, de que no pasan por el aro de la pasta y ya está. O de que no ceden sus trailers en estas historias y cosas así. Me parece que no tiene ningún sentido, sinceramente. O sea, no tiene, no sé, ni pie ni cabeza. Pero bueno, en fin, vamos a dejar a nuestro querido Chof. Y vamos a seguir con Game Awards, pero en este caso, con los rumores de nuevos títulos que en un principio se presentarían. Como Star Wars Eclipse de Quantic Dream, que a mí me ha sorprendido bastante el hecho de que estés siendo desarrollado por, por los, los creadores de Heavy Rain, por ejemplo. Eh, a ti, bueno, empieza por Aureal. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque a ti ya sé que Star Wars lo justito y necesario, ti Pero bueno. <laughs> Yo todo lo que sea de Star Wars y sí que pueda estar, y además que decían que iba a ser mundo abierto y tal, uh -huh. y que pueda ser interesante, siempre me va a gustar. Pero de esta gente yo los veo bien para los tipos de juegos que han hecho últimamente. Eso es. No sé cómo se iban a adaptar a un cambio de género. Uh -huh. Igual no luego nos dan un puntito en la boca y nos sorprenden a todos. Como en cierto modo me hicieron con, con el último. Bueno. ¿Cómo se llamaba el último? El Detroit. De, bueno, sí. pero, era, pero el Detroit era, era lo que era. ¿eh? Eso, eso es lo mismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Es que, no... o sea, que te gustará más o menos es, es otra cosa pero era el mismo estilo de juego o sea, no claro o sí así. es que esa es la incertidumbre de que esta gente nunca ha hecho Hombre, sí, nada pero, pero si hubieran seguido un poco la evolución de, de omicron por ejemplo de nomad soul claro pero es que eso hace ya Joder, pero eso ha llovido ya, ya, ya tr ha tronado nombrado, eh. pero ya. prácticamente hasta, hasta has el, crecido tú de... un centímetro de no, no, no. <laughs> eso es imposible no ha pasado suficiente <laughs> tiempo que quiero decir que, que si que se hubieran seguido por en esa línea eh, la evolución hacia un juego con más acción y combates y tal pues yo que sé, a lo mejor lo tienen ahí un poco guardado ¿no? en, 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 un, en la manga y de repente pues han cogido experiencia y han hecho <risa> 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 a ver, lógicamente no pueden hacer un juego de Star Wars como si fuera Life is Strange, porque se comen un cagarruto sí. eh, entonces uy, ah, uy. yo tengo miedo eh. <laughs> bueno, bueno, también verdad la verdad es que les acabo de dar la, la ideaza, tío. Goti para Geoff Handel <laughs> que, eh, que yo creo que deberían deberían. A ver, a mí es que personalmente los juegos paseitos, estos, me molan, pero me, se me cierran los ojos, tío. Me pongo a jugar y algo. Te cae, oh, sí, te cae. Por lo necesito acción en mi vida. <laughs> el yeah. Quantic Dream. Bueno. <laughs> mucha acción no tiene. Entonces, yo creo que de, deberían, deberían esforzarse y seguir un poco el ejemplo de, de aquí el Omicron y hacer es una combinación ahí de géneros muy guay. Que a estas pero, alturas es la novedad, vamos. Sí. Pero, pero el problema está en que ahora, eh, es que claro, te ha sido a lo que te ha sido. Yo creo que esta gente, mmm, invertir tanta pasta, yo creo que no, porque claro, es, es una cuestión, yo creo, también de, de dinero. O sea, si tú te metes en, a realizar según qué títulos, pues si lo haces pasillero, evidentemente. Eh, es que tienes que invertir menos recursos en el desarrollo, es así de fácil. En la creación de escenarios y demás historia lo tienes todo mucho más controlado. Yo fijaos lo que voy a decir. Si lo va a hacer esta gente, este estudio, yo preferiría que hicieran una especie de Detroit y ya está con Star Wars, sí. que te pueden gustar más o menos, pero es algo que es algo que domina. Porque si no puede pasar, pues lo que estamos viendo con Platinum y Babylon Fall o lo de Crystal con Marvel basura. Que luego te, pues eso, te llega lo que te llega y no sé. Yo creo que en este caso Zabatero a tus zapatos. Y otro factor. Innova, Innovar lo justo. Y otro, otro elemento que hasta Detroit ellos ¿Sí? más o menos contaban con el con el apoyo de Sony. Ya no, ya ahora son independientes, ya no tienen la pasta de Sony para respaldarles hacer exclusivos ni nada de eso. Así que igual se vienen un poco arriba y, y se estrellan borros. Sí, pero yo creo que esto está con, con partnership de... Supongo que estará con alguna compañía, lógicamente, ¿no? Que no lo saquen ellos. No había, así, como no así No que... había puesto pasta Tencent o algo de eso. Me suena Ay, yeah. que, habían, que habían comprado un porcentaje es por posible. BT, ¿eh? de la compañía. Es posible, por eso. Voy a, digo, hacer, eh. voy a hacer como que estoy así como pensativo, pero lo que estoy mirando es <laughs> bien, ¿eh? a ver si encuentro el dato Cor correcto. Hay como... no, bueno, eso bien. por un lado. Y luego por otro, Pentiment de Obsidian, que me parece uno de los nombres más horribles. Que, que los que he escuchado últimamente para, para un juego, pero, pero bueno, tú como lo ves, Lazarín, Pentiment, déjame es que cuesta pronunciarlo. Pentiment, no sé, es un poco parece, un, parece el título del nuevo disco de Bisbal, ¿eh? O algo así. Sí, no, pentimento. De, 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 creo que saca ¿no? un, un, uno de estos saca un disco que se llama Pentimento. Es que, es que, claro, por eso me ha venido a la mente. Sí, yo creo es que sí. Que sí. Yo creo madre que mía. Sí. O sea, aquí, aquí el, el, que, el festival, que... en los 40 en, principales, tío, qué En Ay, algún, fe, en algún festival me van a dar una hostia, por gilipollas. Como has dicho tú de mi, de mi disco, payaso. <risa> <risa> en fin. Eh, el rollo es que no se sabe absolutamente nada. O sea, se sabe que se llama así... Y, ¿Y qué es de Obsidian, que es sí, donde está sí, la, claro. la madre del cordero, y ya lógicamente. Está, efectivamente, y como me dices, pues el primo de uno de, está haciendo un juego bueno. Y flipas, que eh, y va a hacer que está ambientado en el siglo XVI, en Europa. y, sí, ¿no? que, y era, que tiene era, que resolver un crimen, Que claro. era de eh, Junior. Pues, bien, tiene, para mí la premisa y sobre todo el estudio es que para mí Obsidian a mí, es lo mejor que tiene Microsoft, pero con muchísima diferencia. ¿eh? Eh, todo lo que. Teniendo en cuenta, joder, a mí me encantaría que a esta gente le dirían, le dieran recursos y le dieran pasta. Es decir, sí. haz algo, haz, haz algo, es un desarrollo de tres años con pasta. Y si tienes que fichar a gente, ficha a gente. Sí, eh, es que, yo apostaría la, por ellos, eh. Lo de la pasta, ha dado en el clavo porque era uno de los problemas de Auto Eh que tenía muy buenas ideas, ¿no? sí. pero, pero tenía una falta de presupuesto, no tenía animaciones faciales. El final lo improvisaron y metieron ahí viñetas porque no tenían dinero para hacer un final, consecuencias ni nada. Así es? que con, con un buen presupuesto detrás podrían hacer grandes cosas. Pues sí, yo creo que el, a esta gente se merece ya que le den pasta, eh, sinceramente. Eh, Lazarín, ¿a ti te, te interesa algo o, o lo más mínimo? A mí me gustó mucho el. el, el, el Outer, el Outer el Walls, este. Sí, me gustó mucho, aunque. Sorpresa, lo tengo ahí aparcaete. <laughs> pero, pero me jugué. Es lo me jugué que tiene fácil. los juegos que te gustan. Los juegos que te ya, gustan no los juegas. Y los juegos claro, que son basura, como Coquille, claro, te los acabo. Pero esto, efectivamente. Esto es como cuando vas a comer algo que, que tal. Y cuando te gusta mucho, haces ahí que dure. Si no te gusta, te lo comes rápido. Y que se eso acaba. yo lo hago. Con las pues croquetas de que me... mi madre me las dejo para final siempre. Pues. pues pues yo creo que eso es lo que me pasa. Con los juegos que me gustan, dejo ahí que me duren. Entonces, claro, los empiezo hoy, los continúo dentro de seis años. Y un juego que me gusta no ha durado seis años, tío. Claro, pero tú dejas unas croquetas para dentro de seis años y verás sí, que bueno, se van a ir andando ahí. Bueno, que a mí me gustó mucho de Outer Worlds. El, o sea, el concepto ese de de evolución del personaje. Y Creo objetos. que vas a decir de croquetas, tío? Digo, tío. No, de croqueta de personaje. Eh, es que ese, ese sistema, me lo pones en un juego de tenis y ya me mola. O sea, compro las muñequeras que me dan más uno en, en destreza. Y la, la raqueta ra. de no sé qué. Y subo de nivel, le subo carisma. O sea, esa mierda a mí me flipa, tío y en el outer walls me gustó bastante y sí. la forma en la que tenías que economizar munición que robas en un sitio no robas te siguen no sé qué y la, la forma en la que vas completando objetivos a mí me, me moló mucho pasa que bastante es bastante exigente también a nivel de tiempo que es algo que no tengo últimamente pero sí lo lo retomé hace sí. sí eso también lo retomé hace un par de meses y avancé ahí tres o cuatro horitas más y me joder Pues me no me te me quedará, me... quedará mucho, porque precisamente ¿Dónde? por el presupuesto se... <laughs> tenían sí, un par de final, planetas más previstos. Y al es final, verdad, final, está, nada. Me contaste <laughs> eso, que, que se quedaba ahí como, uy, aquí no puedes llegar porque hay un eclipse, ¿no? Sí. Algo de eso. Sí. El planeta me está. Saco. Lo que pasa es que está, es, eso está, está muy vacío. Ver, está en el... la textura del planeta. Sí, y te acercas y haces así, ¿Ah, ahí va, vámonos. Sí, correcto. Vale, perfecto. Sí, sí. Sí sí. Y, pero bueno. Mira están diciendo que en Switch quedó regulinchi. Sí sí yo he visto. Hombre, ya pero, pero he visto pero, una comparativa de la versión original de Switch y una versión que un, unos piratillas han mejorado y la versión de los piratillas funciona increíble <laughs> va muchísimo mejor que la versión original. Pero claro posiblemente sí 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 o sea yo he visto la comparativa y es brutal joder pero bueno es que yo entiendo eso o sea si eres un equipo pequeño y tienes que optimizar pues bastante tienes optimizando a esto como para como para optimizar en Switch. Es que. O sea, que no es por, por, por poner excusas y proteger en este caso a Obsidian, es que es en general. Es que es sí. complicado. O sea, ni más ni Bueno, menos. a ver, ni más para estudios de... que van justos. La, la versión mejorada para Play 5 del juego la, lo, ponía, lo ponía a 60 frames por segundo, que ya mola bastante. Pero creo que la resolución era a 1080p. Y ya está, ¿no? <laughs> si, no han, si no han podido optimizarlo para PlayStation 5, imagínate para Switch. Eso. Que no, vamos. Eh, pues eso. lo que se llama downgrade de toda la vida y ya está pero bueno oye vamos con nuestro querido Phil y sus declaraciones sí sí, sí. Phil Spencer y sus declaraciones recientes que yo que además es que ha dado ha dado para todos en, en especial para Activision que es lo que más mi ilusión me ha podido hacer que básicamente Joder. para los que no se han enterado ha dicho que va a analizar o va a considerar cambiar un poquito el trato que tiene con Activision debido Ah, pues a nuestro querido Bobby Kotick A que son gentuza Debido a que son gentuza, básicamente Eso es, y, y ojo Lo que pasa es que yo he estado intentando eh, Indagar, leer por ahí A qué se refiere exactamente, pero no he conseguido Pistas eh, Pero ojo, que si les banear entre comillas A todo lo que tiene que ver con Activision, eso sería muy grande eh. O sea, que no digo que lo A ver, cómo voy a decirlo, que no es que sea yo en este caso anti Activision, porque oye no puedes medir a una compañía por el por el sinvergüenza de, sí. del Cotic y de la Junta Directiva, vete tú a saber. Bueno, pero pero bueno, cuidado. hay eh. mucha más gente metida en el ajo. ¿eh? Hay mucha más mierda. Sí, claro, si sí, todo esto vino por, por lo que vino. Sí, sí. O sea, la movida, la movida fue, o sea, corrígeme Aureal si me equivoco, porque esto seguro que tú lo tienes más trillado. Eh, acoso sexual, eh, violación, básicamente, suicidio sí. ¿no? de, de incluso de una sí. de una persona de uno de los estudios debido a ese acoso y ese o sea, vamos a ver eh, y, este, y a que todo y luego, esto lo intentaban tapar y, claro, y, y había quejas incesantes y uh -huh. las quejas llegaron todo esto, llegó a oídos de Cotic y, y el propio Cotic pues no intercedió para que no despidieran a los responsables. Con, cosas, el, bono, pues, con sí. el bono de 200.000 millones de dólares en la mano Exactamente o sea, Claro, sí, Es sí. lo que tiene, qué asco ¿eh? Bueno, no eran 200.000 millones, eran 200 millones, ¿no? Bueno, ya, sí, ¿no? exagerado ¿no? un poco sí, entonces... <laughs> Bueno, da igual Y mientras tanto chapando las oficinas de, entre otras cosas, de España De mala, sí. de, de mala manera además eh, Sí Entonces, por, ese, por eso, ese tipo de declaraciones Phil Spencer ha, ha ganado así rápidamente bastantes puntos, ¿eh? ¿Qué crees, sí. Jodega? O sea, me parece. Oye, me parece una, bien. Una cosa, un, un detalle: esto es un poco. ¿Quién, a ver, quién a rechazó antes a Cotic? A ¿Jim Ryan o Phil Spencer? Porque ha habido ahí un poco de. Se han puesto un poquito de acuerdo, ¿eh? Es verdad, un poquito, Hay sí. Sí, sí, Cuidado, cuidado. Pero cuidado. es diferente. Yo creo que o sea, Ryan lo ha hecho de manera un poquito más rara, consigo que si un mail, no sé qué, un poco patio de colegio. Y Phil no, pero directamente... yo creo que ha salido, ha salido a, a la luz igual. ¿eh? Yo creo. Sí, sí, pero yo creo que Phil Spencer lo ha he hecho de manera un poco más elegante en este caso. Es de decir, que, que también es cierto que lo de Ryan también... Bueno, te iba, no iba a decir a ver, si bien, es que, es que Ryan no. es súper elegante, vamos. <risa> <risa> es elegante como, como un sombrero de... Bueno, da igual. De paja, sí, correcto. Sí, más o, más o menos. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, que esto tiene más... Esto hay que hablar un poquito más. La tecnología NFT... Los, los correcto los tokens no fungibles lo que pasa es que eso para mí tiene una doble lectura en este caso eh, Phil Spencer se ha puesto desde el, desde el punto de vista del usuario lo cual me parece muy bien y ha dicho que eso básicamente es explotar y es que basura básicamente algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo porque me da bastante asco eso pero sí que es cierto y me consta que para según qué desarrolladores pequeños e incluso artistas y gente de ese estilo el, los tokens estos no fungibles que básicamente tiene que estar está ligado a blockchain y al coleccionismo digital que es lo que es lo que hay eh, lo ven con buenos ojos por qué porque les da todo lo que por así decirlo no tienen trabajo en la eh, digamos de, en la, de manera física todo lo que tiene que ver con el tema digital les va mejor cosa que es es que como para hacer mirar. A mí me parece, nos parece le, ridículo. Le eso ya. mejor A ver, le, le va mejor porque porque el, el, el rango de precios que se maneja uh -huh. en el tema de NFT, sobre todo. Comparado con, sí. O sea, ya en la venta y en la especulación. Sí, correcto. Infinita también. Correcto. No bueno, tiene nada que ver con, con, con el mundo real. Y es que, bueno, es que yo, yo, yo estoy contigo ahí. ¿eh? Es que esto uh -huh. a mí me parece, o sea. Que, que tenga su nicho, que tenga su, pues eso, coleccionismo digital, tema blockchain, su especulación, su reventa, ta, ta, ta. Claro. no me lo metas en los juegos, no me eso, lo metas exacto. en los juegos, Vamos. o sea, dedicas, vete por ahí, vete lejos, o sea, no quiero ni verte, o sea, hace, hace años nos echábamos las manos a la cabeza porque las cajas de loot no sé sí. qué se iban a prohibir en Bélgica y oh wow, joder qué, qué guay que lo están haciendo y de repente ahora los NFT es como muy guay, o sea, que me está arrancando. Hombre, es que para la compañía era, era, era azar para Eso el gobierno es. y tenían que prohibirlo. Pero esta mierda, este Vendemotos, está guay. Pues tío, yo no, yo no lo entiendo. No, es yo es tampoco. Que no, incluso concediéndote, Sergio, lo que dices para, para algunos creadores, es que no. ya el concepto en sí de cobrar una cantidad exorbitada por una pieza que, que no existe, eh, que es que esa una... es, es, que es la historia, es que es un, si lo pensáis es código, en realidad. Sí, sí. Es, inf es información, entre comillas. Y que eh, darle a eso un valor real, eh, uh -huh. porque claro, de, tú me puedes eh, ofrecer un NFT y, y yo vale, te voy a pagar con, con dólares imaginarios míos. <laughs> que no, es, con <laughs> pero es con bitcoins, pero eso también funciona. Claro, así, ¿eh? pero el bitcoin sí es que tiene una, una, un cambio real en dinero real, no es como esto otro, que esto no deja de ser una imagen. Uh -huh. Es que, o lo que sea, que sé que sí, sí. O una figura, si me da igual. Claro. O un cromo, que es donde van que es por donde van los tiros. Porque sí, adivinad, sí. para que no lo sepa, qué compañía la primera se ha metido de cabeza a defender ¡Hombre! esto como, como hombre. Electrónicas, los primeros ahí de la lista, <laughs> lógicamente. Ahí están, dale que te pego. Sí, hombre, es que vendiendo cromos tiene una grandísima experiencia eso a es. todos los niveles. Son sí, muy buena es. experiencia para ellos, sobre todo. Es que es muy fuerte eso. Eh. a los chavales, no tanto. Correcto. Sí, sí. A mí me parece, a mí me parece bastante peligroso como se liga al mundo de los videojuegos. Yo creo que me bajo de esto, pero más pronto que tarde. Os lo digo no, ya de verdad. Y es que lo estaba leyendo yo hace poco que ya está teniendo. Está teniendo unas consecuencias no legales bastante preocupantes. Ya hay gente ¿Ah, que sí? está usando los NFTs para blanquear dinero de actividades activas. Claro. Sí, ¿Ah, a sí? ver, sí, yo sí. creo que el Qué problema. sorpresa? El sí. problema es que la gente que tiene dinero con esta mierda, ¿Sí? la gente que ha invertido en su momento, o lo uh -huh. ha hecho bien, o lo que quieras, pero tiene dinero, tiene mucho dinero. Entonces es como: quiero quemar mi dinero. Pues te voy a vender un JPG, pero tú quieres quemar dinero. Pues en vez de por un euro, te lo vendo por 15.000 euros. Que uh -huh. tienes varios miles de millones de, de Ethereum, eh, te uh -huh. la suda gastarte 15.000 euros. En Lógicamente. JPG pues me lo gasto, pues venga, y yo creo que de ahí viene todo el rollo, o sea sí. el, el nivel de, de riqueza sí, entre comillas, entre comillas. Es, tan, es tan alto que cualquier mierda por mierda que sea, te lo, te lo venden a un dineral, entonces la gente que está fuera de ese rollo como yo por ejemplo, que uh -huh. pues, lógicamente le parece un dineral, pero yo creo que que es, que es, que es menudeo al fin y al cabo, y es por pues, yo que sé, por gastar, porque tienes ahí un pastizal y tienes que gastarlo. Y hay Peña, un poquito avispada, que ha dicho: oh, Pues tú, tú, tú tranquilo que lo, te lo vas a gastar. Mira, mira lo que te he traído. Siete JPGs que le he cambiado la paleta de colores nada más. Que es claro, un, un zombie, un no sé qué. Ah, venga, 40.000 euros cada uno. Pero ¿Lo es lo que tú todo? dices: que si eso estuviese reducido a ese ámbito de gente que le sobra el dinero y se lo gastan gilipolleces, pues vale. El problema es que ya lo estén trasladando, no ya los juegos, sino también a, a gente muy joven, por ejemplo. Ciertos youtubers muy reconocidos están con, es justo, con esto. Justo lo, que, justo lo que iba a comentar ahora mismo, ¿cierto? Y claro. eso ya me parece un tema demasiado serio. Eh, sí, porque que... su público es bastante. O sea, el margen de edad, la edad de su público potencial es bajita. Y eran, es que no me quiero imaginar a pues eso, al niño pidiendo al padre 200 pavos para pillar un. un un JPG de su claro. favorito. Es sí. que lo es grave que va a es pasar, esto. es que va a pasar. Claro. Es que va a pasar, de hecho, sí. Que juegan con que su audiencia eh, les tiene un, una gran devoción y son muy, son muy manipulables. Es más fácil convencerles de gastarse el dinero semejante a Vamos a dejar este tema aquí y vamos a hacer nuestros propios NFT, tío. Antes de criminalizarlo del Exacto. todo, y así por lo También. menos pues, joder, vamos a sacar tajada. Ya que Madre estamos... mía. Sí, sí, pero vamos, eh, a mí me parece muy bien lo de todo lo que ha hecho lo que ha hecho Phil Spencer, además sí. bien, de manera pública. Y luego, por cierto, también ha dicho que el Game Pass ya es totalmente sostenible. Algo que si es así, desde luego, para los que tienen Game Pass, me parece ya el no va más, porque cuidado. Lo ha dicho, es... dicho justo el mes que no lo estoy pagando, tío. <laughs> Justo este mes que no, no lo tengo es cuando es sostenible, tío. Es lo, sabe, eh, lo sabe, Lo claro. sabe. Te, te escribirá te, dicho. Ha dicho, te ha ido y no hace falta que vuelga, que vuelvas, pedazo de mierda. Mira la <laughs> bandeja de que... correo que tendrás ahí un mensajito suyo. Correcto. De, hemos cambiado tu contraseña y no te vamos a decir cuál es. <laughs> te jode, ya no, ya no vuelves. No, no, pues ojo, o sea, si es sostenible, a mí ya me parece bastante plausible. ¿Qué crees joder? Porque, oye, eh, lo hemos criticado según qué cosa. Pero hombre, desde, desde el punto de vista del usuario, está claro que lo de Game Pass con los juegos de Microsoft que estén en Day One, ¿pues qué crees? Joder, me parece impresionante. O sea, lo que yo no sé es, yo creo que nadie se va a comprar un juego en la vida eh, que tenga PC o Xbox, lógicamente. Lo que dudo no, bastante, ¿Para qué? Tienen que, tiene que vender uno o ninguno. Sí, sí. Y la pregunta es, y para las sí. compañías pequeñas que tienen sus juegos en Game Pass, es sostenible también? Claro. Pues si le, yo ¿a creo, ellos yo quiero. Es que eso ya no lo sé. Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar. Porque al fin y al cabo, otra cosa no, pero Microsoft pasta tiene. Y, han, y yo creo que han reconocido que han ha habido acuerdos que les ha costado mucha pasta. ¿Cómo lo reparten? Pues eso ya no lo sé, no lo es tengo muy que claro. Eso me da la impresión de que cuando tú publicas tu juego en, en Game Pass eh, tienes mm -hmm. que pagar, eh, tienes que firmar una serie de embargos y contratos y, y de, de confidencialidad que no puedes decir muchas cosas. Y, Puede ser. Y si hubiese más transparencia con eso, sabríamos mucho mejor cómo son las consecuencias para cada estudio. Porque sí. algunos sí que ha dicho sí. Eh, no nos ha ido mal, pero lo ha dicho un poquito con la boca pequeña. No han dicho esto es una maravilla, nos va genial con Game Pass. Así que en ese sentido sí que podrían arrojar un poquito de luz. Sí, ya es, es posible. Que el, Más el te aparece, tema, sí. O sea, la forma de facturación y tal no, nunca ha salido a la luz, ¿no? Nunca, no. nunca se ha mencionado. No. O sea, yo creo que ya, ya comenté, estando en Batland, una compañía que iba a hacer algo parecido, además española o algo así, y que al final no sé, no sé si llegó a, a salir. Eh, el sistema que, que manejaban ellos, como igual que Game Pass, tienes que estar conectado para, sí. para jugar y tal. Eh, al menos, bueno, con Game Pass puedes estar desconectado un tiempo, ¿no? Es un X horas o algo así, pero bueno, tienes que conectar cada X tiempo. Bueno, básicamente el, el sistema este que planteaban era sí. que dependiendo del tiempo que se jugaba a cada juego, sí. pues era lo que, lo que recibía la compañía. O sea, si tu juego. Estaba pues por eso. tiempo, no por descarga, por así decirlo. Claro, claro, claro. Esto era. Era algo así como X, eh, si se lo descargaban. Yo creo que era algo así. El tiempo que jugaban es el X tiempo, X porcentaje de pasta que. Sí, de o sea, hecho. X, X cantidad de pasta que, que sí, se sí. embolsaba el desarrollador. Yo, el, el, yo creo que lo he dicho alguna vez, pero bueno, ya con esto cerramos. Eh, yo el único miedo que tengo con este modelo de negocio, desde el de, 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 de punto de vista egoísta y personal, es que. Eh, si por ejemplo eres Sega y dices, eh, voy a crear un Sonic tradicional, por así decirlo. Sí. Vas a, lo vas a petar. O, o, imaginaos, un, un juego de ese estilo. Vale. Voy a crear un, yo qué sé, un Yakuza o un Judgment. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué va en, en cuanto a tiempo o en cuanto a descargas? ¿Cuál va a arrasar al otro? Es que yo creo que lo tenemos todos más o menos claro, ¿no? Entonces, ¿qué sí. pasa? Que ese tipo de juegos, si... Si funciona así ese modelo de negocio, es decir, si funciona por tiempo de, de uso de los usuarios en general o por descargas, hay tipos de juegos que a nosotros nos gustan mucho que se van a ir a la mierda. Sí. Punto, ya está. O sea, es así de sencillo. Sí, que, Van a claro. desaparecer que las compañías van a decir para qué nos vamos a molestar lógicamente sí, que yo lo haría esto, claro claro, sí. claro es que yo lo haría y más si eres un inversor ni te cuento pero si eres un estudio pequeño que depende de tu pan depende de eso qué vas a hacer pues eso pasar por el aro lógicamente y hacer juegos más comerciales no digo que sean malos sino más comerciales y ya está pero bueno a ver tema comercial que esto es muy interesante que me he enterado me he enterado esta semana porque además me he vuelto loco intentando buscar una y es, es imposible todos sabemos lo que pasa con el tema de los chips, de los semiconductores, con PlayStation 5, con Series X, que ahora mismo es imposible encontrar. Bueno, ahora mismo lleva siendo imposible encontrar una consola. Ni sé, hay unas listas de espera impresionantes. Y salvo Series S, el que es posible encontrarla, el resto, Nanay. Eh, cuidado con PlayStation 4, que PlayStation 4, por lo que me han comentado ya desde retailers, no es oficial, pero no se fabrica. Que tiene toda la lógica del mundo, ¿por qué? Porque si sí, comparece claro. a Sony, le llegan, como al resto de las compañías, cuatro, cuatro chips y medio para, para sus historias. O sea, va muy justo. ¿Y en, en qué lo inventan? ¿En ¿Qué, ¿en qué literalmente, lo invierte? casi. Literalmente. ¿En, ¿En qué lo invierte? En PlayStation 5. Es claro. decir, PlayStation 4 no se fabrica ya. ¿Qué pasa? Que esto, ¿esto cómo afecta? Pues en España, al menos, bueno, en España, en Madrid, tengo que decir, bueno, en Madrid es lo que hay. Es imposible encontrar una PlayStation 4 en. Los principales retailers eh, actuales, nueva, me refiero. Es prácticamente imposible. Eh, al menos en Madrid. Entonces, por supuesto que en alguna otra, pero es que está agotado. Además, te pone que no hay lista, no, no hay ni lista de espera. No es como el PlayStation no, claro. 5. Es que no hay. Hasta tal punto es así que me he metido en, pues en Amazon, en alguna tienda de este estilo, y te piden y te piden vamos 500, no, 600, nada. 700 pavos por una PlayStation 4 normal o Slim. Cuidado, eh. Cuidado. Nueva. O sea, ya empieza el tengo, tema de especulación. Yo tengo una Slim aquí, muerta de asco, tío. Ya pues, la pop. pues ojo, y ojo, hasta tal punto <laughs> es así que ya la segunda mano, de momento, lo digo para si hay alguno que nos está escuchando y quiere comprar una PlayStation 4 para ellos o para sus sobrinos o para quien sea, que se dé vida porque va a ser imposible encontrarla. Si estamos ya, eh, todavía estamos en noviembre, no ha llegado, digamos, no estamos en diciembre todavía y es prácticamente imposible, pues de segunda mano las, digamos, las gestiones en buenas condiciones van a volar, de hecho ya están volando. Sí. Eh, ¿Vosotros sabíais esto? ¿Tú lo sabías, Aureal? No, no, no tenía ni idea, sabía que era imposible la de nueva generación, pero sí. aunque sí que me parece hasta cierto punto lógico, pero claro, no sí. sabía que iba a ver el problema del chip, le iba a afectar también y que, que íbamos a estar en estas situaciones, que me parece dantesco. Es de coña, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí me parece de coña. Eh, Lazarín, ¿tú lo sabías? No, tío, yo no, no sabía que había llegado tanto. O sea, sí es verdad que yo he visto series apiladas por ahí, porque, porque sí, porque ya lo, ya lo ¿Eh? vaticinamos y era evidente que iba a pasar. Pero lo de Play 4, no, o sea, a ver, lo de Play 4 al final, eh, no creo que, que estén poniendo muchas ganas en, en que la cadena de montaje y de ensamblaje eh, dedique tiempo a Play 4 teniendo Play 5 ahí donde está. Uh -huh. Así que supongo que ahí se juntan un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Que, que no habrá mucho, mucho, mucha demanda de consolas y que Sony, lógicamente, no le va a dejar ni un 1% de las uh -huh. fábricas a, a Play 4 porque no, no tiene sentido, vamos. Correcto. De hecho, yo cada vez, vamos, no hace falta ser muy listo, lógicamente. Eh, haber lanzado las consolas de nueva generación cuando se han lanzado es sí, un error eh, brutal. O sea, así de sencillo. De hecho, si no hubiera existido. Series X ahora mismo ni PlayStation 5 tampoco nos hubiéramos perdido gran cosa porque de hecho, claro, lógicamente los desarrollos exclusivos están como están. De hecho hay dos y cada vez hay, pues eso, ya lo que ha hecho Sony. Es decir, donde dije, digo, digo, Diego, y ahora PlayStation 5 y PlayStation 4. ¿Por qué? Porque la gente no puede jugar PlayStation Porque no hay... Claro, es que es así de sencillo. Pero es que ya sí. no hay... Es que lo de no puedes jugar ni a PlayStation 4 como, como sigan así las cosas, que es muy fuerte. Es que si lo pensáis y es, es muy fuerte. Y es que lo no, de van a empezar a hacer versiones de Play 3, tío. Lo, <risa> <risa> lo de PS5 enlaza con, con otro tema que, que hemos comentado aquí alguna vez. Eh, yo creo que esto hace más comprensible que Sony se está acercando más al PC. porque sí, claro. Sabiendo que, que sus desarrollos no van a ser rentables porque no tienen parque de, de consolas. No, no tienen base de usuarios y, y la forma de rentabilizarlos es. Trasladarlos a hacerlos también sí, al, menos, PC. al menos. Al menos venden, venden más unidades de los. Claro, juegos. sí. Es así. Es que, claro, de hecho, bueno, eh, Sony y Capcom y todas estas que están apuntando al PC, claro, lógicamente. Sí. Es así. Eh, es lo que está Yo creo que ya es directamente una decisión de mercado. Eh, ¿Están las cosas así? Pues vamos a volcarnos en esto porque tal como están las cosas. Es que Espera, vaya, eh, vaya pantalla. Es que no sí, sí. Yo creo que no vamos a ir todos al PC, pero de cabeza. En fin. Eh, oye, tema Steam Deck. que Contad... Espera, espera antes, de, antes de... A ver, eh, tengo que hacer un inciso, tío. <laughs> Qué raro. Que, eh, sí, tengo que hacer un inciso. Eh, no, hemos, no hemos mencionado nada, hemos hablado de, del señor Phil Spencer ¿Sí? y no hemos mencionado nada del, del tema de la llegada del, del juego este en la nube del Xbox Cloud a series, S, series X y One X. Correcto. Que es, algo, sí. que es algo curioso. O sea, a mí yo siempre lo he dicho que me parece un una tontería vamos yo llegaba a conectar en, en otra tele en remoto ¿Sí? la playstation 4 para jugar a playstation 5 y he dicho estoy haciendo el imbécil <laughs> pues, pues es, es precisamente lo que me parece esto me parece una tontería y hay peña que lo defiende diciendo que así no te tienes que descargar el juego cuidado y te dan los rewards de game pass o sea tú juegas para que te den un, un cachete así en la cabeza y muy bien machacate o sea pero he visto a mucha gente defender eso. O sea, mucha gente defender eh, juego al juego en la nube, que me den el, el premio de, por haber jugado y ya, y ya está, y ya puedo jugar a otra cosa. Para eso tienes consola, muchacho. Para que Madre te den, mía, madre mía pero, pero a mucha gente defenderlo. Entonces yo estoy flipando un poco con, con este concepto. Estoy flipando. Y, mm. y yo, a ver, no, ahora no lo he probado porque no tengo, no tengo Game Pass Ultimate. Pero, pero cuando lo probé ¿eh? con la beta ¿Sí? tenía un retardo horroroso. Sí, eso no es. Que dicho. jugara a nada. Con lo cual, bueno, vale, si sí es muy curioso, pero para jugar al XCOM y al Wasteland, que no, no tiene prisa. Pero, pero como tengas que jugar al Tekken, como aparece ahí en la imagen, o sea, date por, por hostiado, básicamente. No, hace, no puedes hacer nada. Ya, a mí es que estas cosas me dan un poquito. Pero ah, bueno, es como, igual. o sea, no juegan en la nube a los juegos de tu consola, al fin, o sea, al final, es, a ver, vuelvo otra vez al mismo discurso, soy un puto pesado, pero es que, verdad, es que me da por culo, o sea, vendemos la consola más potente del mundo, pero para que juegues en la nube. Entonces, ¿para qué coño me vendes esta consola, tío? ¿Qué, qué bueno, pero eso, es? pero eso es modelo de, de Microsoft. Que, ojo, ya, que está como se están poniendo las que, cosas que sí, que, pero es como, es como la gente que te dice, yo, es que yo soy así. Pues sí, eres un gilipollas. <laughs> pues ya, es, o sea, que yo soy así, me, me lo tengo que tragar. Pues esto, igual, es el modelo de Microsoft, pues, pero no me parece que sea ni remotamente. normal pero es porque claro, no soy culpable. Claro, me parece que sea tu rollo, pero a yo lo no que me refiero comprarme una Ojo. consola de 500 euros para jugar en la nube con la consola de 500 euros que tienes tú en tus servidores. O sea, vete a tomar por culo. O sea, ¿qué mierda es esa, tío? Pero que me caliento a lo, a lo que me refiero es que ellos ya o sea, tienen <laughs> todo. O sea, que quieres jugar a Chris Cloud en la nube, tal, lo tenemos. Que quieres consola, lo tenemos. Que tienes PC, pues lo tenemos. O sea, tienen todo. Es así de sencillo. O sea, tú, ya, tú luego que... le dices, yo entiendo lo que, lo que... O sea, es absurdo comprarte una consola una serie... Pues, pues desde ese punto de vista claro que sí, sí. lógicamente. Para eso juegas en la nube. ¿No? Pero, bueno... O sea, es que lo que hay. A mí es que me da bastante igual todo esto. O sea, lo proyecto, o sea, lo de jugar en la nube me da lo mismo que sea en Switch o en... Bueno, a mí me series, a cero, sí. Me da exactamente igual. es que a mí no En Estadia, no. es que me da igual, o sea, no, por ahí no pasa. En da, el peor de los casos, otra vez yendo un poco al, a mi forma de ver las cosas. Tío, saca el, el xCloud este para One y One X. Ahí está. Y, y, y cápalo en Series S y Series X, tío, que... que que tienes un consolón ahí, macho. Pues juégalo en la consola. ¿Qué coño vas a jugar en la nube, tío? ¿Qué sentido tiene? No sé. Sí, sí yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, sinceramente, a estas cosas me dan bastante igual. De hecho, yo cada vez pienso que me voy a bajar de esto, ya lo he dicho antes, <laughs> bastante rápido. <laughs> que te has llevado a la Super Nintendo, has ido bajo el brazo a, al está. pueblo y a tomar por saco. Y ya está. Yo tiro. Yo, tiro, eh. yo tiraría ya toda mi vida con la Super Nintendo. Eh. Pero sí, perfecta, sí. pero perfectamente. Eh. Pero no sin necesito... Con lo que tengas ahí. ¿eh? Eso ya no. <laughs> Cuidadín. Cuidadín. Ah, eh. Eso ya no. Caja de disquetes ahí. Correcto, qué grande. Además, jugando con disquetes, eh. A esta <laughs> de la fiesta. Madre hombre. mía, macho. Oye, que lo de Steam Deck que se va a febrero, qué sorpresa, ¿eh? eh eso sí que no, no nos esperamos a nadie. Cuidado. Joder. Sí, pero la historia está que. Joder, es que lo estoy hablando el otro día con un, con un amigo mío y tal. Eh, ¿Vosotros pensáis, ya de verdad, que hay hueco? una vez más para tema portátiles que sé con el tema Switch se ha abierto la puerta Steam Deck vamos a ver cómo sale y a lo mejor le podría picar la curiosidad por todo el, te el tema este de juego en la nube que sí que si sí, no tal y cual eh, a Microsoft e incluso a Sony lazarín que tú sé que eres yo... portátil sí tío yo rezo porque, porque ocurra no pero <laughs> vale, yo, yo lo, por dije, un lado. lo dije Bien. hace tiempo que a mí que uh -huh. a mí el, el juego en la nube para mí tenía sentido si sacas una consola con 5G y con y con la capacidad de streaming en condiciones que no necesitas un hardware de la hostia y que, y que te aguante juegos de calidad Play 4, Play, Play 5, si al fin y al cabo es streaming te da igual. Sí. O sea, el 5G lo que pasa es, claro, tendrías que pagar una suscripción porque el 5G, porque los datos, bla, 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 bla. Pero, tío, <laughs> Jaime, que el portátil, por... pero yo, porque soy pequeñico. ¿eh? <laughs> en fin, que, que hay, ahí hay unas, unas eh... o sea, es que creo que, es, que estamos enfocándolo a lo malo. O sea, tienes la nube para la consola de euros y lo que haces con Steam Deck es llevarte un puto PC <laughs> que pesará un kilo y medio... Como portátil, pero coño, pesad la nube en portátil y en tu consola de 500 euros juegas a los juegos con el cacharro, con el hardware. Uh -huh. Entonces, yo, o sea, es, es, es como un sueño ahí que, que ocurra eso, pero sería lo ideal. En el caso de no ser lo ideal, el 5G y las suscripciones, que sabemos uh -huh. que es un coñazo, que ya con Vita, vimos que lo del 3G y tal y cual sí. eh, se nos vino, nos vino un poquito grande a todo el mundo. Eh, pues te haces un, un hardware. X86 con un, con un Ryzen, pues como, como Steam Deck. Sí. Con un PC bastante potente y tienes todo el catálogo de Play 4. En el caso de Sony, que funcionará 720p perfectamente en un Steam Deck, uh -huh. incluso uh -huh. bueno, mejor que, la, que en la Play 4. A mí eso me parecería una idea increíble. O sea, eh, tienes Play 5 en la calle y sacas una Play 4, imitas Switch, porque total, te la suda ya todo. <laughs> Y sacas una Oye. Play 4 portátil, tío, pues con un dock y juegas a Play 4 y te, y te la puedes llevar y, y pff, a nivel de jugabilidad se juega igual que, que en la tele. A mí es... O sea, ese es mi, mi sueño, tío. Pero sé que después de la hostia con Vita la cosa va a estar complicada. Pero vamos, igual que pasó con PSP y con Vita, pues tienes la, la, la consola de sobremesa potente y como la generación casi, casi anterior en portátil. Sería el... el el combo perfecto, pero bueno, ya veremos. Yo, a ver, yo en mis deseos está eso. eso sí, sueños, ¿Y lo ves pero... bien? O sea, ¿lo ves real o no? Yo creo que si ocurre algo de eso, dependerá de lo que pase con Steam Deck. Uh -huh. Porque Switch, Directamente ya sabemos que, que guay, pero yo creo que si alguien lo hace o Microsoft o Sony, va a ser después de lo que pase con, con Steam Deck. O en el caso de Microsoft, eh, lo que puede ocurrir también es que al. Al estar dentro del ecosistema Windows, tal y cual, a lo mejor se junta con, con Steam y dice, bueno, pues nuestros juegos o una aplicación en exclusiva para Steam Deck para jugar, si no es en la nube, pues a una versión de los juegos compatibles, no sé, algo. No sé, yo lo veo. Lo veo factible, pero claro, es que o sea, no hay consolas ni para. O sea, no hay chips ni para hacer play 4 ahora es, que es lo que iba a decir yo, que vista la escasez que hay ahora mismo, no iban a meter en un fregado semejante ni de coña. Que uh -huh. fuese viable y, y quizás tuviese una rentabilidad basada en el modelo que dice Lázaro, pues seguramente. Pero ahora mismo no están las cosas como para, para meterse en esas aventuras. Y yo creo que Steam Deck al precio que sale y todo esto, pues, va sí. a ser muy de nicho y no va a tener una proyección así muy, muy a largo plazo. La verdad. Yo no sé. Yo es que lo de Steam Deck, que es, que, es que Steam tira mucho, ¿eh? Yo, sí, pero... Yo, yo, yo deseo, espero que le vaya muy bien, desde el punto de vista personal y egoísta, que le vaya muy bien con Steam y que se vengan arriba. Y mi sueño ya sería que saliera una portátil, pero a la vieja usanza. Es decir, a la vieja usanza en cuanto a títulos. O sea, que fuera más orientada a juegos, pues arcade, a juegos tipo 16 bits, como muchos, ¿sabes? Ese tipo de... 62 de, bits. Sí, de sea, 32, exclusivo. Eso, sea que títulos que, que, eso, que sean solo para esa consola y ya está. Pero claro, ya con pues eso, si la pantalla, ¿sabes? No, no, no digo que fuera en plan Game Boy, con pantalla súper enana y tal, no, no. Pero en ese sentido yo sería, vamos, eh, súper feliz. Que además, joder, si tú tiras ese tipo de juegos, lógicamente tendrías menos problemas de batería, porque tiraría menos, chuparía menos, evidentemente. Claro. Uh -huh. Entonces sería más ligera, se calentaría menos y, esa, y esas cosas. Pero yo, creo... yo, no, yo no creo que vaya a pasar de aquí a, a nada. O sea, no, no va a pasar. La única que va a seguir con esto, yo creo que lógicamente es Nintendo y ya está. O sea, punto. Yo, como mucho, veo que van a estar, por ejemplo, Sony va a estar por el peor escenario posible que va a ser eh, sacar juegos pero para móviles. Y con jugándolos sí. por Nube y con 5G, y, 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 un desastre. Sí. Eh, van a intentar sí, sí. sacar más dinero por ahí. Y bueno, eh, conmigo que no cuenten, desde luego. No, no, perdón, <laughs> un poco. Con Lázaro, sí. ¿Ves? Sí, totalmente. Sí. Con ¿Quién? Lázaro, sí, que se tira a cualquier lado. Madre Sin ya. duda. Correcto. Oye, vamos a terminar el tema de actualidad con gameplays de juegos como, por ejemplo, que este me ha sorprendido. Bueno, hablamos de la hace ya bastante tiempo, pero es que ha salido un trailer nuevo que lo hemos tirado a meter. Life of P. Pinocho. Sol... 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 <laughs> Pinocho, Pinocho Unleashed. Pinocho Soulsborne. Ojo, eh, ¿a ti qué te parece, Aureal? Me parece. Si es como lo muestra el trailer, me parece un pepino me Correcto. parece brutal que si va a tener ese nivel visual no sabemos qué, qué, cuánto, qué longitud qué va a tener, qué mecánicas y esto, pero me ha parecido una cosa impresionante. Luego Correcto. ya he visto que se va a 2023, que ya hay esas cosas, sí. Ahí hay que ser un poquito prudentes con la fecha y con el estudio que tampoco hay nadie no son así uh -huh. conocidos y a ver si nos quieren vender un poquito de humo por lo que sea. <laughs> Hay que ser un poquito cautos, pero si sí, va a ser así, que cuente conmigo desde el primer día, que me parece una pasada. Uh -huh. Correcto. Lazarín, sé que no es muy de tu estilo, pero... A ver, no es muy de mi estilo, hasta que lo he visto ahí dar hostias como panes. <risa> <risa> claro, y decía, no, va a ser, pues si va a ser un Dark Souls, pues bueno. Pues pero es un poquito más cañerete, ¿eh? Para, yo creo y... que es más, más Nioesco, ¿no? Bueno, tanto como Nio, que Nio es como súper confuso también, es muy loco. Este parece como más controlado, pero, pero muy, muy, bastante más exagerado y con más fantasía ahí en... Sí, lo sí, golpeé. que es una cosa. Es, es muy guay. La verdad es que tiene una sí. pinta espectacular y tiene pinta de jugarse guay. Luego uh -huh. ya veremos. Ya, esto lo hemos dicho muchas veces de las producciones orientales. Sí, sí correcto. Sí. Sabía que ibas que a luego, tirar. Por claro, ahí, tío. Sí. Es que luego vas a jugar y dices, hostia, me han vendido la moto y esto no arranca. <laughs> correcto. Sí, tío. Pero por lo que vi con el tráiler este, eh, joder. Es que es un espectáculo y sí. tiene pinta de ser súper sólido, o sea, de jugarse una cosa muy guay. Ya veremos en qué queda. Perfecto. A ver, a mí todo el rollo este es bonito, pero me da un poco de pereza, ¿eh? A mí sí. Estoy... Me el me apartado encanta. visual, a mí me encanta. Sí, sí, o sea, a nivel artístico, ya, pero tú eres un oscurito, tío. Ya, sí, ya. <laughs> Correcto. Es un en poco, fin. no sé, no sé, pero a ver, es bonito, es bonito. Yo estoy con Sergio, bon, eh, esto como me un bone, Pero moviéndose bien. Cuña. <laughs> <Sí. ríe> <Ala>, <laughs> y viéndose <ríe> todo. <ríe> sí, eso sí. Correcto. Yo, A mí lo único que me echa para atrás es lo que ha dicho Aureal. El 2023, pues claro, tú ves este trailer y dices, ah, que sale mañana. Y os lo creéis, ¿no? O sea, sí. eh, pues sale, sale mañana, eso está acabadísimo. Sin embargo, te dicen 2023 y dices, esto tiene pinta de que entonces lo no han trabajado eh, para este trailer. Ah, sí, eso sí. No, es sí. un poco sospechoso en ese sentido. Esperamos ¿Sabes ¿Cuál a va poco? a ser el, el problema? Ver, que, que hay como mínimo cuatro producciones eh, orientales ya. de este rollo que cuando quiera salir esto ya están en la calle. Pero, o, y esto, o no. No sé yo. A lo yo, mejor eh. hay, una, hay una granada de humo de estas brutales. Sí, de las es verdad. De la gente está ahí tosiendo y no, no ve, <laughs> que puede ser también. Eh. También es verdad, pero yo creo que, que este ha sido de los pioneros así en, en, en enseñar las cartas. ¿Sí? Decir, mira qué pinta tenemos. Pero va a ser de los últimos en llegar, ya verás. También, y cuando también. llegue va a dar un poco igual, porque va a haber tres o cuatro... Sí, hombre, Pero los lo que va a haber van a ser todos colones de Nio, de, de toda ambientación así, un poquito... Sí, pero, pero precisamente cuando... Pero bueno, o el IF, que es un poco más futurista. Uh -huh. Pero sí, verdad, es ese, Cuando llegue no... este que destaque, bueno, pues ya veremos si destaca. Yo, sin ser el, el mismo género exactamente, yo sigo apostando por... Por Butón, porque me lo han vendido muy bien. Yo qué que querés que diga, luego ya ser una chusta, pero en principio tal. Sí. Y por este, o sea, a mí este me parece más sólido de lo que ...de lo que sí, han ofrecido verdad. el resto, sinceramente. Y cuidado, más real, más, más. real. real. Otro, otro de los argumentos que de lo que decía yo de 2023, lo que dice Multivac en el, en el chat, que en 2023 ¿Sí? va a aparecer un juego de Play 3. Para, sí, pero bueno, a mí ahora nos de... parece la hostia, pero es que dentro de dos años, a ver qué vemos. Ah, pues pero igual Dentro de, que... de, de dos años han salido solo dos exclusivos de PC. Bueno, 5, también es o... verdad. Dentro de dos estamos años estamos jugando con, con el Ragnarok en Play sí. 4. A ver, tío. la ventaja. Y la 5, es... 5 han explotado, ¿eh? Voy a meter mi cuña. La... Como, pues eso, me, to, me toca, cuña. Eh, Venga. Como al fin y al cabo eh, los que marcan esto son from, from Software y tienen el motor que tiene pues tampoco muy, muy desfasado van a quedar estos tampoco. No. Eh. También te digo Ni este ni cualquiera. También, también lo digo. Pero bueno. Siguiente. Venga. Dragon Ball The Breakers. Eh, juego más anticipado de, de, del año que viene para Lazarín, ¿verdad? Wow, estoy. Estoy. No, supervivencia con Dragon Ball. Bueno, bueno, bueno. La... Sí. <laughs> o sea, vale, es ya. que es como. O sea, juego online, supervivencia, asimétrico. O sea, ¿qué más palabras podían meter en la, en la definición de mierda esta? Es que no. Blockchain. No sé, no sé qué es. Entonces, es verdad. No un un NFT de Goku y su prima. <laughs> eh, es que no sé qué es. No sé qué. O sea, es lo que te digo. O sea, tú Yo me enseñas lo unas imágenes de o sea, Dragon vaya... Ball. <laughs> supervivencia, una asimétrico. Una postoña... Sí, esto va a, ser, va a ser un va a ser una puta mierda. Es, es, es Sergio, es de Teams, ¿no? Pues posiblemente, ni lo, ni lo, o sea, no lo he Yo mirado pero sí. casi seguro, o sea, esto no lo hace o sea, no, que... CyberConnect que... ni de coña, pero Dimps en plan, ¿cómo decirlo? Eh, no, no, que, que los Dimps estaban aquí eh, de... la siesta con la pompita en la nariz <laughs> y les han dicho, oye, ¿y el juego que tenéis que sacar de Dragon Ball que, que toca ya? Y, hostia, ¿qué hacemos? <laughs> Métete, a ver, ¿cuál es el primer resultado que te sale por <laughs> género? Multijugador asimétrico. Venga, esto mismo. ¿Y sí. qué hacemos? Pero, pero entonces no pueden combatir. No podemos, ¿Metemos un sistema de combate? No, no. Metemos no. a los personajes estos secundarios. A, Correcto. A a, Ulori, a, Ulón, a Ulón, y esta gente que no se sé a Bulma, Bulma que, que está todo el mundo deseando jugar con Bulma. Con Yamcha, creo que estaba, porque ni tan siquiera si era Yancha pero creo que no, no estoy muy seguro porque el trailer le vi dije, madre mía, y tal. Yo este creo que es, es, el... muy, es muy barato. Han dicho, joder, que sí. a ver, sacaron, pues eso, en el estudio dijeron, ¿tú qué tienes en los bolsillos? pues tengo cuatro euros y tú, juego, pues yo, mira, tengo, mira, una, una papelina y tengo, pues esto lo puedo vender a lo mejor. Pues tío. Y yo, vamos yo a no hacer... tengo dinero, pero me he hecho un modelo 3D de, de, de Cel. Que está súper guapo. A ver, lo guapo. Hazte cuatro más. De, Pero de cuatro la metida las bueno, magias te ha hacer los cames y no, no. Pues venga, así, hacemos que, que ni siquiera combata ni nada. Venga. <laughs> y ya está. ¿Cuántos escenarios? De primeras tres o cuatro, así y tal, y ya está. Y tiramos. El malo célula, es que, no... que parece que tiene. Y ya está. Que además es que si lo pensáis es ridículo, porque es que va. Es que es absurdo. Va espacio. Va eh, como si fuese. Eh, Mr. X de Resident 2 <laughs> ahí andando como el cluj, cluj. eso es, sí. pero que encima va a por a por gente que, intrascendente, a por Ulón. Sí. O sea que dices, pero si los que tenemos un poco de, ¿sabes? De, de, de pozo de Dragon Ball, dices esto, pero a quién se le ha ocurrido. Por el amor de Cristo bendito. No sé. Yo, yo creo que el pobre Akira Toriyama o una de dos. O está con el cazo tan contento, más gordo que nunca, o está sí, a punto de tirarse ser. por o está a punto de tirarse ahí por el, por un puente, viendo ahí lo que están haciendo con su creación. Porque nah. madre mía. Ya tiene que estar asura. forrado ya, tiene que estar forrado y se la suda. Si no, es no posible. tiene sentido. Es posible. Le da, le da igual, seguro, vamos. Joder, qué triste. Pero bueno, a ver, James 2. Que esto ya es Ca otra cosa. <laughs> Están hablando del juego de Kakaroto. Este, este es la, <laughs> la, la, la cacaruta. Pero, pero total, madre mía. Yo estoy deseando que saquen un juego de. Pues, pues lo que viene a, viene a ser un Fighters. Pues la segunda parte de Fighters que va siendo ahora, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, en fin, que Windjammer 2. Este no es nuestro estilo del todo, sé de uno que sí, pero joder, macho. Eh, a mí ver estos juegos ahora mismo me, me llenan de, de alegría y... y gozo. Y más con el sello con de Dotemu. Eh, ¿Lazarín? A mí Windjammer siempre me pareció. Estaba fuera de mi. <laughs> De, a mi, mí, de mí también, ¿eh? pero de mi habilidad, o sea, a mí esto se me escapaba todo el rato, o sea, yo no, nunca, le, nunca le cogí el rollo, uh -huh. pero yo entiendo, entiendo el éxito, ¿eh? entiendo sí, el sí. buen recuerdo, el pozo que dejó y Eso. bueno, pues es un mito de los recreativos, pero a mí este pues voy a jugar tanto como al primero o, <laughs> o menos si <laughs> sí, me da un poco sí. igual, o sea, reconozco que o sea lo siento, lo siento porque sé que está feo, pero reconozco que me da súper igual <laughs> Porque correcto. Sé que, que, a la gente le, que hay un montón de gente que le mola y que lo está esperando. Sí, Pero sí, no esperaba, que... no esperaba otra respuesta. Perfecto. Eh, ¿Aureal? Pues coincido 100%, porque yo cuando jugaba al primero era un paquetazo. <laughs> Eso pues soy inútil. No, sí, sí, no, no acertaba a lanzar el disco ni, ni dos veces seguidas. Y, y es que sí, este tiene un, un acabado visual que me gusta mucho, y la música también está, sí, está genial. Correcto. Pero lo probaré cuando salga, pero no es un juego que, que espere con mucha ansia, la verdad. Correcto. Yo pienso más. O... Bueno, no, no exactamente como vosotros. Yo le jugué más en su día. Joder, no era tan chungo, no, no me jodáis. Lo que pasa es que era un poco. Claro, comparado con lo que había. que A mí me gustaba, pues eso, eh, dar hostias por ahí o pegar tiros. Claro. Pues, hombre, ponerte con esto te da un poco de cosas. Pero vamos, no, no estaba mal. Lo que pasa es que tal como se están poniendo las cosas. Yo lo he dicho mil veces. Juegos arcade puros como este. Sí. Como puede ser un Snow Bros, un Bubble un Bobble y tal. Yo vamos me parece, se me saltan las lágrimas cada vez que veo desarrollo de este estilo. Es eso cierto es que está, su desarrollo, lo han dicho por ahí en el chat, empieza a ser un poco. No sé, ¿cuánto, cuánto llevan con esto ya? ¿Dos años? ¿O una cosa así? Algo de eso. Pero el problema, el problema no es cuánto llevan con esto. El problema es que hemos visto como tres sucedáneos diferentes: uh -huh. eh, otro que era el Winjamers, pero no lo hacía la gente Winjamers. Sí. No sé, o sea, como que va a llegar y, y, y los que no somos súper fanes de esto. Vas a decir, pues, vale, ratos, ¿no? Tío. Claro, es como. Venga, otra vez igual, la misma mierda. Que yo creo que ese es el problema, tío. O sea, no ha habido. Realmente no ha habido un. Mira, Windjammer 2, hostia, llevo 15, 20 años esperándolo. Sí, no, sí. porque ha habido uno que se han inventado, unos que han cambiado un pixel y lo han sacado como un juego nuevo. Ah, muy sí. bien. Otros que han hecho el remake, otros que no sé qué. O sea, que al final todo el rato has estado ahí con Windjames 2 y ahora de repente, ah, no, que lo sacamos ahora, no, joda, pero no había salido ya. Es <laughs> sí. un poco, claro, es que es un poco la sensación que tengo con esto, tío. Sí, es un poco así, la verdad. Pero bueno, para el final me he dejado... Era difícil, ¿eh? Porque en cuanto a ponzoñez el nivel estaba bastante alto porque lo de Dragon Ball tenía marinera, pero yo creo que lo de, ¿cómo se llama? Lo tengo que mirar, multi Multiversus o Multimierda multi y tal. ¿Qué os parece la, la última de... de ¿Cómo bueno. se llama? ¿Lo de Warner? Sí. Multiversus, es decir, un Smash Bros. Juego de lucha para no sé cuántos jugadores. Con uno de los peores trailers que he visto en mi vida. Con un señor. Un señor. gafas calvo ahí. está tres horas hablando. Que no sabía. Además, me fijé. Fijóse en sus brazos al principio. Dice. Sí, que de o sea, ponerlos, ¿no? Yo creo, ponerlo, ¿no? Correcto. Ahí. Yo creo que si llega, ahí hay alguien con un H. Dice, te los corto. Dice, dale. Se los hubiera <laughs> cortado, pero. <laughs> pero en directo. Dale. Acaba con no esto. ¡Qué Dale, qué, horror. Bueno, ¿Qué os parece un Smash Bros con Bugs Bunny, con, con Superman? y con, madre Mira, mía. Free mí, to play. El Palabras el, el, que, me, que me entusiasman. Free to play encima. Madre free mía. to play. Ah, no lo sabía. Free to play. Que va, que va. Yo te voy a. ser así rotundo. O lo que te gusta si a ti, Super Smash. Si a mí eh. el Super Smash Bros. me parece una puta mierda. <risa> Imagínate <risa> lo que me atrae esto. O sea, que es un sucedáneo encima que, que no. O sea. Y no free sé. to play. ¿Qué te parece tu play? Madre mía. Frito, frito play está el Chista chino play. calvo sí. <laughs> <¿Esto? risa> Estás con las manos así, mira qué huevos tengo. <laughs> este sí que es un patí, pero de toda la vida, eh. Joder. Madre tío. mía, ¿qué, o sea, qué, o sea, ¿qué necesitas? Yo creo que voy pero... a estar entretenida total. <coughs> si no, luego, si luego no te están friendo a microtransacciones. Ah, bueno, claro, que eso no, eso no va a ocurrir. Eso ya, no va a ocurrir bueno, sí. seguro pero a ti no te parece extraño? no te da un poco de vergüenza aureal ya fuera de coña ver ahí cómo se prostituye Superman y Batman que lo de ver a Batman en estas cosas a mí de, de verdad me llega, a los, mira. eso sí o sea, eso sí Jakes, pero, pero... Finn, Finn y Jake de hora de aventuras tío porque... que, si lo pasas eso por alto la prostitución para... la paso por alto vale sí. y luego el nivel de calidad que se ve eh, visual los modelos no están mal eh, cuando lo están el, el único, plano, el de, sí. de las gafas. El del calvo de las gafas está mal hecho. Tiene los brazos demasiado largos. Pero, pues supermanera. Si no hecho hecho. los de, de Gracias Auto Trilogy. Sí, tío, <laughs> <está ahí. risa> en fin. Madre mía. No tiene, no tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. A ver, el rollo es. Eh, Estaba Scooby-Doo también o sea, por quién, ahí, ¿no? ¿Quién sí, da no luz sabe. verde madre o quién? Mía. O sea, ¿quién, Eso ¿quién es, encarga? correcto, dale, pero dale sí, correcto. Claro, ¿quién se encarga de planificar? O sea, hacer un, de un, hacer un PowerPoint ahí importante. Pues un tío. El, no, decir... no, no el, más, el más preocupante es el que da el OK, que es un tío con una cara claro. como la de Ureal. Sí, sí, sí. Claro. Más, más grande. Pero el rollo es el rollo es. Alguien, alguien tiene que poner en, en un Excel eh, pues esto va a ser gratis. Eh, vamos a monetizar esta mmm, parte. Porque hay muchos fans de Scooby-Doo y de Batman que seguramente juegan a esto, tío. O sea, y habrá un, un consejo hay una reunión, que vean el Estel y les convenza. O sea, el tío es un crack, el tío que ha hecho eso. Eso sí. Y... Claro, Correcto, o sea, sí. que el que no, es, haya dado luz verde está totalmente desquiciado de la es cabeza, que es eso, está loco. El, el típico ejecutivo flipado que ha visto las cifras de venta del Super Smash Bros. y han dicho, esto lo podemos hacer nosotros. Me, claro, ¿Esto mejor. lo conseguimos, vamos. Y claro, y, ¿y quién va a querer la gente más? ¿A Mario o a Steven de Steven Universe? <laughs> muy... Por favor. No sé <laughs> ni Nadie quién, no a ni, Steven ni, Universe. No sé ni quién es Steven Universe, no sé ni lo que es eso. Con eso tengo todo. Es un... A ver, pues es, un, bendita, es una serie... Bendita, bueno, mal, 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 no sé, que lo no, sé. Es horrible. Que me quedé en Scooby-Doo es, ah, ¿sí? es una serie simpática, pero el personaje es, es un poco asqueroso, ¿no? Es, es repugnante. Madre mía. Pero bueno, <laughs> para ti igualmente. Ver, sí, efectivamente. Ya. Bueno, que eso, que no tiene sentido. Que no tiene sentido y el que dé, dé el verde a estos proyectos sin estar totalmente drogado y borracho, pues es un demente. Yo creo que es va por ahí. Es un demente, tío. No puede <laughs> ser. Es que no, no me lo explico, tío. No madre o Aquí sea, Hay... Lanzo una pregunta al aire. ¿Hay una sola persona en el mundo ahora mismo que esté pensando en este juego y diciendo, joder, a ver si sale que quiero jugar? No puede haberlo, tío. No puede, Esto... no puede existir. Claro, es que yo estoy pensando, joder, tengo ganas de jugar al Stranger Paradise, tengo ganas de a ver si sale no sé qué, el Kino Fighters, a ver si me da tiempo a jugar la beta cuando acabemos esta mierda de podcast. <laughs> Pero en serio hay alguien en el mundo que dice, joder, no ganas tengo de cogerme a Jake de una de aventuras ¡Ah! y convertirme en un hacha y golpear a los enemigos no hay nadie es que Correcto. no hay nadie que tenga es en el que juego cuando, lo, lo visto es el mismo concepto de mierda que, que <laughs> la peli está la, la segunda de space jam que por lo visto mete un montón de personajes ahí a la melee el payaso claro. de ir eh, los transformes no sé qué ah, ¿sí? dinosaurio lo mete todo ahí y, y han dicho de esto podemos sí. hacer un juego real de esta idea genial que he tenido para la película esta que se ha estrellado y, y es de las peores consideradas de la historia, de esto hacemos un juegazo. Y ya está. Sí, a sí, ver, sí. yo creo que, yo creo que, que hay, alguien, hay alguien que mira a Disney así, dice, sea sí. tienen ahí una licencia de puta madre y están haciendo cosas que. Meten así diferentes personajes, diferentes universos y mola. Correcto. Vamos a hacerlo nosotros también con nuestras cositas. Que va a funcionar igual. Sí, que va a funcionar de puta madre. Claro. Mira, sí, sí además... más bros y júntalo todo Venga, a tomar por saco. Y a tomar, sí, yo, yo pienso igual. Madre mía, cómo están las cosas, ¿eh? eh creo parece? que la tercera vez que lo digo en el programa. Yo de esto me queda poco. Me voy a bajar muy rapidito ya os lo digo. Me voy a quedar unos 16 bits, <laughs> que es donde me tenía que haber quedado. Como mucho, 32, 64 y ya, ya, ya está aquí. Maravilla. Es lo que hay. Bueno, Oye, yo hasta creo aquí... que el subidón Dime. ya de la de la moxicilina y el de ya creo que ha explotado aquí. Yo ya sí. aquí voy para abajo, ¿eh? Me he quedado muy a gusto con el sí, ¿no? más bros de pacotilla este, sí. Muy bien. Hombre, ahora ya llegamos al Solomillo, que eso es siempre distendido, porque bueno, eso es otra cosa. Además, sí, en, este, sí. en este caso, eh, poquito de Xbox, ¿no? 20 años de Xbox, con todo sí. lo que supuso. Y yo creo que es... Tenemos que empezar. ¿Cómo nos pilló a cada uno de nosotros, eh, digamos desde el punto de vista o personal o profesional, las dos cosas, eh, la llegada de la primera Xbox? A ver, Don Lazarín. A ver. ¿Dónde te pilló? ¿En Z? Pues me, pilló, me pilló en Z, me pilló en Superjuegos. Sí. Estábamos ahí un poco expectantes porque teníamos. La verdad es que hacíamos un poco ahí mini piña, eh, Bruno, Marcos y yo. Sí. Y estábamos en contra ahí de, de Microsoft, pero solo por llevarle la contraria a Mai, a Juan Carlos Sanz. Sí. Que era, lo llamamos el micro blando por lo de, por lo de Microsoft, ¿sí? ¿Sí? porque era súper fan de, de todos los productores de Microsoft. Y el tío estaba todo el rato, como verás tú, la consola va a ser la hostia, ¿sí aquí? y nosotros nos metíamos con él. Eh, pero luego cuando llegó, joder, nos, nos, nos moló bastante el, el, la propuesta. A ver, lo primero cogimos el mando ese, que no sé a, a qué retrasado también se le ocurrió dar luz verde a, a un mando del tamaño de un ladrillo. Joder. O sea, de, pero de un ladrillo. de una teja. Tenía, de una teja nada, de, ¿no? de, de, del año 1600. Le pusieron el nombre, ¿no? Duke. De Duke. Eh, correcto, correcto. El duque, el duque del, del sobrepeso. Era, era, o sea. Te, tú jugabas 10 minutos con eso y se te luxaba un pulgar. O sea, era, era un, <laughs> un horror. Sin embargo, yo siempre lo diré, el S. Ese... A mí me parece el primer gran ese mando es que a la gente un... está olvidada. Se queda con el Eso -60. es un pedazo de mando. Yo lo sigo buenísimo. Ahí. Lo tengo guardadito sí, con sus dos memory cards ahí puestas <laughs> para cuando quiera jugar en algún momento. Pero el, el Duke ese era un, un mierdolo. Pero, pero sí que, a ver, eh, la consola, lógicamente, pues la, la teníamos así un poco de tirria por pues solo por joder a Mike. Pero sí, descubrimos que había bastantes títulos multiplataforma multi que eran bastante mejores. O sea que el, sí. el hardware. Sí, eh, sí. A, a esas alturas, o sea, bastante mejores que en PlayStation 2, que era, sí, sí. Que era lo, que, lo que había en aquellos tiempos. El hardware era una, era una bestia y no deja de ser un celeron, <laughs> era un PC, o sea, un PC. Un PC, PC. De hecho, la placa, si tú la abres, la placa de, de la consola, tiene un conector ATX, o sea, es una fuente de alimentación de PC. ¿En serio? Y un, sí, 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 sí. O sea, es un PC, PC. No tiene, o sea, no tiene el, el, el slot para quitar la CPU y la RAM. <laughs> De milagro, de milagro. O sea, está soldado un poco ahí sí, sí, es que es una placa de PC total, pero a ver eh, nos moló al menos ver un, una cosilla como Halo que en aquel momento era impensable sí. en cualquier otra consola flipamos un poco con aquello la, la verdad, verdad. <coughs> Aureal pero, pero bueno, ahí quedó el inicio. No, no, luego te digo luego te pregunto más cositas, Aureal Venga. Pues... ¿Cómo te pilló? ¿Dónde? Pues estaba con vosotros, estaba en hobby. Eh, me pilló... Uh -huh. eh, Tenían las sensaciones parecidas a, a lo que ha comentado Lázaro, que estás con un poquito de incertidumbre en una nueva consola, verás tú que estos que se la van a pegar, eh, quieren meterse en este negocio. Y claro, y tampoco es que los primeros juegos te, te echasen para atrás, te sorprendieran. El, el Azuric y cosas así tampoco sí. te <laughs> sorprendían demasiado. Pero ya cuando empezaron a llegar títulos importantes y sobre todo que veías que daba sopas con onda a, a PS2 y, y que era la opción para jugar los multiplataformas, uh -huh. ya ahí y ya la veí con otros ojos y se convirtió rápidamente en una de, de mis favoritas. Correcto. Sí. Ah, eh, pero, joder, ¿tú te acuerdas? Lo que pasa es que, joder, como mi memoria es una auténtica basura. O sea, yo sé que eh, en la era Xbox ya estabas por hobby. Pero no sabía si cuando llegó estabas o no estabas. Tenía esa duda, digo, no, no, no estoy, sí, no estoy muy seguro. Sí. Pero yo recuerdo que teníamos una expectación enorme por por, por saber a ver qué hace Microsoft. Eh, bueno, al fin y al cabo, claro, son es el gigante, pero claro, es PC. O sea, ¿qué va a hacer en el mercado de las consolas? Claro, pues lanzar un PC consolero, lógicamente. Sí, eso es. Yo sí, me sí. acuerdo que cuando la llevaba, nos movíamos para la sala de captura, la ponía en la mesa y era como un terremoto eso. Sí, que yo un, un gigantesco. Sí. Yo pedí ayuda, yo no tenía fuerza suficiente para trasladar eso macho. Y supongo que Lázaro ni de coña. Lázaro podía dormir dentro podía... de ella. Yo podía, ir, podía montarme en ella y bajar las cuestas. Bueno, ahí subido. Correcto, sí, sí. Eh... El, yo creo que de primeras había, en según qué círculos, que no, era, no eran hobby, había bastantes reticencias porque claro, eh, eh, un americano, gigante americano, sí. no sé qué, videojuegos muy 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 japonés por aquel entonces, hay que poner en situación, eh, los videojuegos eran, no digo cosa exclusiva de los japoneses, pero pero. Eh, tanto en, sobre todo en, en hardware por supuesto pero es que incluso en software había costaban cuatro gatos y era muy muy japonés todo ha, en has, dado, has dado una clave que lo, lo he recordado que ese prejuicio incluso uh -huh. entre nosotros estaba muy extendido que americanos haciendo consola uf, uh -huh. les va a pasar como matar y sí, sí, uh -huh. no, se, se la van a pegar sí, y sí, estaba, uh -huh. estaba eso condicionando un poco pero luego sí. oye, Sí, luego es, eh, recuerdo que lo que ha dicho antes Lázaro, el tema del PC, que la había mucha gente que lo veía como un PC puro y duro y no le terminaba de, de llenar o de hacer gracia, porque es cierto que cambió un poco la forma que teníamos de, de, de percibir lo que era una consola en, a, en, pues en aquel entonces, lo que pasa es que en lo que tú has dicho, o sea, él se convirtió rápidamente en, si tengo que jugar a un juego multiplataforma, ¿en sí. qué lo juego? En Xbox pero claramente, o sea, no tenías ninguna duda ¿Por qué? Porque muchas veces la versión de Gamecube directamente se la saltaron o tenías que jugar con ese mando son que juegos que no podía jugar con el mando de Link, sobre todo teba shoot o esas que no podías jugar entonces la versión de play 2... es que sobre todo cuando comparabas técnicamente las versiones de play 2 con las de xbox es que había una diferencia sí. considerable sí sí pero sí, muy sí. grande ¿eh? había mucha mucha diferencia entonces se convirtió sobre todo para los que analizamos juegos multiplataforma en revistas pues si había versión de xbox jugamos pues eso a la versión de a la versión de xbox directamente y ya está más sí. cositas eh, eh, Lanzarín. Eh, cumplió con lo que más o menos tenías en mente que te sorprendió que aparte del mando que te dio bah, un poquito de asquito si es que había algo eh, sensaciones así más personales sobre todo de, primera, de primeras con la consola a ver de primeras <coughs> yo pasé un poco de, de pillarme el lanzamiento y acabé pillando un pack que sacaron con vista un Madness y Halo creo que venía, sí. venían las dos cositas eh, sensaciones, pues eh, yo creo que un poco de rabia porque yo estaba ahí con, con PlayStation 2 flipado y los lo multiplataformas uh -huh. se los pasábamos por se la piedra. Por encima. Sí, sí. Eh, y a ver, me, a mí me, me dejó un poquito frío el hecho de que fuera tan, tan, PC, tan que PC. Al final, claro, o sea que era el rollo de. Que es lo que nos hemos comido ahora. O sea, que tenemos una generación X, X86, que la arquitectura es la misma en todas las consolas, y que tenemos un PC ahí todo así aplastado y ya está. Uh -huh. Pero en aquel momento, pues, molaba saber que pues eso, que GameCube tenía un procesador hecho por, por AMD, pero sí. una con una arquitectura tal, que, que Sony había hecho su propio procesador. O sea, todo ese rollo molaba y de repente decía Microsoft, pues yo estoy. Pues es no. A ver, que, que tengo que decir que sí, está diciendo Control que GameCube era, era un IBM, era un PowerPC, eh, Power sí, sí, era un PowerPC con, con una radio en GPU, es verdad. Uh -huh. eh, tengo que decir que por ahí he dicho que era un Celeron eh, y me han dicho era un Pentium 3. Pues no era ni una cosa ni la otra, ¿eh? cuidado, <coughs> que, que era un, una especie de Celeron tal y un. Pentium 3 flojeras, o será una cosa a medio camino. Híbrido. Eh, a mí lo que, me, lo, que, lo que me dejó un poco frío en aquel momento ¿Sí? es un poco lo que, lo que deja frío la consola de Microsoft. Ahora, o sea, el tema de exclusivos y tal, que al final es: si quieres jugar a la mejor versión de un multiplataformas, pídate la de Xbox, porque unos juegos que van muy guay. Pero en el momento en el que te salgas de Halo, de Fable, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, de Ninja Gaiden en su día, de, o sea, de juegos. Cuidado, pero me está diciendo y general. Y yo ahí discrepo, fíjate. O sea, discrepo. No sé. de, de primeras, vale. Yo tuve una temporada de, de darle mucho al Xbox, pero al final al final pasé. O sea, no, no termino de, de cuajar. Jugué más a 360, por ejemplo. Hombre, no como todos, es que era 360, sí, cuidado. Lógicamente. Pero bueno, eh, Aureal, luego, luego profundizamos ahí. Venga. Oreal, dale. Yo Sensaciones que... personales, de, pero de más de prim... bueno de, me da lo mismo de primera o de segunda, lo que quieras. De primeras pues el escepticismo este que teníamos todos en general que no sabíamos por dónde iba a tirar y, y que los primeros juegos hasta por lo menos Halo no mm. eran una cosa que te entrase por los ojos. Y yo también recuerdo que la tuve ya. Me acuerdo si ya había pasado un año o dos de, de lanzamiento. Sí, y pero la tenías en tenia... la redacción, al fin y al cabo. O sea, no... Sí, sí, pero claro, ya eso te rollo, disfrutarla en tu casa, uh -huh. jugar a los juegos que quieras, y ya la pillas con una base de títulos más, más jugosa, sí. y ahí ya vamos se convirtió en. de... Es que claro, PS2 <coughs> seguía teniendo un flujo de, de grandes títulos hasta entonces. Sí. Sí, pero sí. era una alternativa muy muy buena y que yo empecé a disfrutar al instante en cuanto la pude tener en casa. Uh -huh. y hay algo que no, que no, he, que no he comentado en, en la experiencia aquella inicial. Sí. Que eh, a ver, está un poco feo, pero a mí ya sabéis que a mí meterle mano al hardware y ah y yo sacar yo... el seguro. Sí. Iba, iba, yo iba por ahí ahora, bien. eh. Dale, vale. Dale, pues dale. Si quieres pues eh, básicamente me, eh, el, la capacidad para poder customizar a Correcto. todos los niveles de la consola, sí. o sea, cambiarle el disco duro. O sea, yo, yo eh, programé una EEPROM en, uh -huh. en un sitio y, y se la soldé directamente a. O sea, era tan, tan PC que la EEPROM llevaba una encriptación ridícula y, y cogías una EEPROM de. O sea, la EEPROM, la BIOS. Cogías una EEPROM, le programabas una BIOS, se la soldabas encima y aquello ya se de había de par en par, efectivamente. Perfecto. Y podías hacer cosas muy guays. Como dice Control, era un maquinote de, de emuladores y centros sí, multimedia. Eso, es, eso es. Siempre y cuando te mantuvieses en el 640x480 o similares, eh, porque en cuanto subieras a 720 y esas cosas, eh, y la consola no podía. Y ahí Correda. entraba, había una compañía que tú le mandabas tu consola, esto era en sí. Estados Unidos, eh, y te sustituían el procesador por el Pentium 3 más potente que admitiera la placa funcionaba perfectamente y mucho mejor y mucho más rápido era un, era un una movida era una historia de eso es ¿eh? sí, sí, sí. efectivamente y están, están comentando mira hace multivac comenta el XBMC que es lo que ahora es el codi o sea que era un un centro multimedia que hicieron en exclusiva para xbox o sea que el hecho de poder descargarte un dvx en el pc y, y poder pasarlo a la consola o coger, grabar un dvd sí. y ponerlo en la consola y ver un dvx en, en tu consola Hace 20 años era la hostia. Sí, sí, correcto. <laughs> o sea, hace 20 sí, sí. años poder hacer eso era un mundo de posibilidades, pero absurdo. Y, sí. y el XBMC era, pues eso era un, era un programa piratilla, lógicamente, uh -huh. que, que te permitía hacer eso. Y, y eso fue evolucionando a Kodi, que es, que es un centro multimedia que, que puedes descargarlo en casi todos los dispositivos ahora mismo. Pero vamos, que, que está claro que, o sea, yo jugué poco a la consola. Pero el mayor porcentaje de tiempo que tenía tenido la consola encendida ha sido cacharreando. Y probando emuladores, y descargando de mierdas, todo. y probando. Sí, 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 sí. A mí ya sabes que ese, ese rollo cacharrero, vamos. A muerte. <laughs> sí, sí. Ya sí. Ves. Correcto. Pues en mi caso va un poco por ahí, pero más dirigido. Y es que eh, evidentemente se la metió mano a la consola como. Pues, pues Porque sí. Y yo. Recuerdo que sobre todo de primeras, cuando ya me la pillé, era para jugar al Killer Instinct, al Classic, a la recreativa, que podía jugarlo perfectamente. Y era la primera vez que desde la recreativa, o sea, sin contar evidentemente la versión de Super Nintendo, que, que podía jugar. Y me pareció, eh, no sé cómo decirlo, o sea, lo mejor, del, lo mejor del mundo. O sea, yo tenía esa consola, me la compré simplemente para jugar al Killer Instinct. O sea, como si, me comp como si te compras la, la placa y luego encima... O sea, en mi cabeza decía, joder, es que puedo jugar al Killer Instinct cuando me dé la gana y encima puedo jugar a otro juego de Xbox. O sea, me parece impresionante. O sea, <laughs> me parecía, claro, me parecía el maquinón simplemente, simplemente por eso. Y ya cuando salió el mando ese, ya, vamos pues, y vámonos. O sea, me parecía, eh, pues una especie de sueño hecho realidad, porque yo, claro, tal como estaban las cosas en aquel entonces, eh, ya sabías que lo de jugar al Killer Instinct era prácticamente imposible. O sea, no, no se podía emular, era, era, sí. era complicado, no sé, tuvieras un PC, tal, no sé qué. Claro, tenerlo con un mando en condiciones en tu casa, una consola, me, me parecía, además que era perfecta la emulación. O sea, era una cosa. Sí, la verdad es que yo loca. creo que el, el salto del mando fue sí, vital. Sí. O sea, sí, sí. yo Para mí, tenía sí. la consola muerta de asco porque no había Dios que jugara con el mando ese. O sea, tener un mando así y los cuatro botones estaban sí. en, un, en un centímetro cuadrado. Tía, o sea, pero qué necesidad que es esto. Y los botones es como en, en formato así, ovalado y vertical, mm -hmm. pero vamos a ver. Y Correcto. cuando sacaron ese mando, la consola, o sea, se cambió así el filtro, el filtro belleza de Instagram. Y la vi con otros ojos, Fue como hostia. Sí, sí, cambió, sí. Es cambió otra... todo. Eso Totalmente. es. Totalmente. Luego, una, una pregunta, ya la, ya, ya la última, luego vamos con nuestros rankings habituales. Eh, la percepción que tenéis vosotros de cómo, eh, digamos, la gente ha, ¿cómo decirlo? La ha concebido en la historia o en el tiempo, ¿crees que se ha sido injusto con ella? Porque en mi opinión yo creo que sí. bastante. O sea, por un sí. lado está bastante ninguneada. Sin embargo, por otro, hay gente que piensa que fue una especie de éxito comercial. Cuando al fin y al cabo vendió prácticamente lo mismo que Gamecube. O sea, creo que está vendido sí. 24, 25 millones y Gamecube se quedó en 22, 23. O sea, por ahí, por ahí. Que la gente se crea que vendió muchísimo más, no. Mientras que Gamecube se considera un fracaso comercial eh, total. Sin embargo, yo creo que la, el recuerdo que tiene la gente de esa consola, que es el que tiene... Eh, es un poco el perfil tuyo, Lazarín. Es decir, gente que piensa que era una, un portento para jugar a juegos multiplataforma, pero que tenía muy poco exclusivo. Y yo creo que eso es injusto, fíjate lo que te digo. Eh, a ver, Aureal, primero tú, dale. Sí, yo siempre he tenido la sensación de que con la primera Xbox se da, se pasa por alto. Eh, como si de algún modo la marca de Xbox hubiese empezado casi con 360. Cuando se Eso hace es. retrospectiva, apenas se la tiene en consideración, no, no se insiste en su importancia, uh -huh. eh, en lo que supuso, y mucho menos en sus exclusivos, que los tenía y, y, muy y bueno. muchos muy buenos. Uh -huh. Y eh, no sé, igual es una cosa a nivel europeo, que somos más de Sony y tal. A lo mejor en Estados Unidos la percepción es distinta, pero en uh -huh. general es eso, de un ninguneo bastante, bastante marcado. Sí, eh, Lazarín. Yo tengo la sensación de que, o sea, echando la vista atrás, ¿Sí? es como una sensación de vamos a hacer una intentona a ver qué tal sale. Y como en general la sensación es esa, ¿no? Es como, bueno, arrancaron con esto. A ver qué tal salía y, y como vieron que molaba, pues ya siguieron con la consola buena luego. O sea, como que fue un. un meter ahí la patita a ver sí. cómo, cómo funciona, como un, como un intento, no sé. Una, una forma de, de empezar, no, no de irrumpir ahí con fuerza, no sé sí. cómo, cómo decirlo. Yo creo que, que es eso. Y la gente que no está muy metida en el rollo, claro, le hablas de Xbox y, y se acuerda de 360. Eso es. Sí. sí. Lo otro era un poco. Eh, siendo. Pues como, como ha dicho Oreal, siendo una región, por decirlo de alguna manera, de Sony y tal, no era un poco como para gente muy, 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 muy metida en el rollo. O sea, si tenías sí. una Xbox es porque controlabas muchísimo, sí. porque estabas muy, muy puesto. Ese es el rollo. Y cuando, cuando realmente el catálogo era para, para todo el mundo, o sea, tenía un poco de todo. Sí. Pero bueno. Sí. Tampoco hubo cosas que tampoco... O sea, incluso queriendo llegar a un público súper, súper friki, uh -huh. como con pues, el estilo Assault, este, ¿no? era el, que tenía el, el mando de ese loco. Estilo Assault, final, Steel también... Battalion. Estilo Steel Battalion, Battalion. el estilo Assault es el, el que estuvo jugando de Switch el otro día. Estilo Battalion. Eh, incluso teniendo eso, que era como muy, muy exclusivito y sí, para sí, gente sí. Muy, muy puesta, tampoco. O sea, la consola no terminó de. De convertirse en una, en una pieza ahí de, de coleccionista y de friki y uh -huh. no sé qué. O sea que, pero aún así, la gente que no la tenía te decía, hostia, si tienes una Xbox, tú controlas, ¿no? tú, tú sabes sí. jugar. Pues mira, ya, si, siguiendo con eso, ya, ya para terminar, es que a, es una situación bastante curiosa que la he pensado muchas veces. Eh, ¿No tienes la sensación que eh, la Xbox estaba como... En aquel entonces estaba PlayStation 2, GameCube y Xbox. PlayStation 2 era mainstream, yo creo que eso lo estamos de acuerdo todos. O sea, era pues lo, que, lo que tenías que tener si te gustaban más o menos los juegos, pero PlayStation 2, perfecto. Y luego estaba GameCube por un lado y Xbox por otro. Y yo la sensación que he tenido siempre es que Xbox eh, la gente lo consideraba como una consola la más hardcore que había. La más potente, uh -huh. la más hardcore, la nueva en llegar. Lo que tú acabas de decir, es de decir, o sea, si tú tienes la Xbox es porque eres muy, 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 muy friki de esto. O sea, es así. Y luego está GameCube, que eh, era lo contrario. Es decir, joder, una consola más infantil, con el, el Asa, el, el color este moradito, que además hace sí, la no. noticia hace poco que si era más tal, sí. no sé qué y tal. Y claro, yo lo he pensado siempre al contrario. Para mí, la consola más eh, que contenía los juegos más friki, más, ¿cómo decirlo?, más exclusivos, más más raros entre comillas era GameCube de hecho sí, más, más que misma. Xbox sí, pero, pero sí. claramente o sea sí. de hecho solo tienes que ver el mando básicamente o sea no sé yo siempre, mí, he la sensación... siempre me ha parecido un error lo del mando de GameCube pero bueno a mí me un error que lo... pero bueno ya le dedicaremos un, un especial a la GameCube, a GameCube que además eh, cumple también 20 años o sea, hay, que, hay que hacerlo también en breve pero yo siempre he tenido esa sensación o sea que el errónea o sea que el Xbox Freak yeah. y la otra para niños si yo lo hubiera no te dio cambiado pero yo creo que Xbox era más mainstream en cuanto al, ca al catálogo de juegos que, te que, que tenía que, que Gamecube. O sea, sí, incluyendo bueno, el propio era, Mario era... Sunshine. Ya. Yeah. Pero y era cuidado. más cara. Era, no sé. Yo creo que era simplemente eso. Era más cara. Sabías que técnicamente estaba sí, sí, ahí sí. al límite. Entonces, si no estabas muy metido en el rollo, no, no querías una Xbox porque te daba igual. Eso es. Es la, lo que yo pensaba. Pero bueno. A ver, ya. Vamos a ir terminando un poquito con nuestros... Con nuestro top, ¿no? Eh, Qué maravilla. A ver, Aureal, por si tienes que pulirnos alguna cosita, Lazarín, te dejo un poquito de tiempo. Aureal, tu top. <laughs> eh, para que la gente lo sepa, top libre. O sea, puedes meter 5, 10, 15, vamos a hacer lo que nos dé la gana en cualquier orden. Sí, que ahora en que he en la de... De... es que no. O sea, el, or... el orden no, no significa de, de mejor a peor ni nada, ¿no? Hablamos de los que nos mola y punto. No, no, cada uno hace lo que le da la gana. Sí, vale, yo perfecto. tengo mi orden siempre que es ordenado y tal, pero aquí supongo que este lo habrá hecho por fechas o por alguna mierda no. que le haya ocurrido. Yo, yo, sé, yo por... no le he puesto orden, pero porque no me he acordado, básicamente. Era mi eso... objetivo, pero... Es lo de menos. A ver, Aureal. Pues yo lo he hecho, he conseguido meter 10. De he conseguido, dice, como si fuera un triunfo. Que además valía exclusivos y no exclusivos. Joder, macho. Pues son los 10 exclusivos y pan ordenados de, de menos a más, más o menos. Así que no vamos a repetir también, lógicamente, ¿no? Es lo que hay. Sí. Bueno, sí, bueno dejado... si nos repetimos, sí. mencionamos ahí, decimos nuestras cositas igual. Claro, sí. es lo mismo, claro, lo que significa para uno que para otro. Claro. Claro, no. yo es que, por ejemplo, no he metido en la lista los más típicos, no he metido Halo ni, ni Fable. También porque son juegos que reconozco su importancia, pero a mí nunca me han seducido. A mí me mucho. parece bien. A mi sí. Facebook, por ejemplo, luego lo diré. A mi Facebook ni fun ni fa, no me gustó nada, lo, lo reconozco. Es muy, sí. es, es lo que hay. A ver. Pues empiezo con dos tapaditos que, a mi entender, no se suelen recuperar mucho: eh, Otogi. Otogi, Myth of Demons y Otogi 2. De, de, so de Front Software. Mucho antes de que se dieran a conocer sí. más con los Dark Souls y esto. Y que ya tenían cositas de lo que iba a ser la saga. Y, sí. y a mí me, me encantaron. No sé, detalles como que podías destruir casi todo el escenario. Que, que no, no tenía ningún sentido, pero podías hacerlo. Y, ¿Cómo te era, pegan estos juegos a ti, macho? A Madre sí. Mía. Sí, <laughs> sí. Sí, eran unos juegos a mi gusto bonitos. Estaban general bastante pulidos y, y, y tenían un ritmo de, de, de acción muy acertado y tanto este como, como la secuela que la secuela la, la debían comprar pues el dos, el dos que llevan el título son de las dos personas que lo compraron Sí, básicamente sí que por cierto he de decir y meto mi cuña habitual Tenía unos bugs el juego este interesante, sí, te digo. ¿eh? Sí, sí, sí. Madre sí. De... Ya llegaron a un punto que decir, Total, no vamos a vender porque lo, vamos a vender, <laughs> y, ¿eh? lo sacamos aquí. Y ya está, correcto. Muy bien. Juego muy, jugoso, os, oscuritos, ¿eh? Sí. Oscuritos, o sea, bien, bien tirados, me gusta. Sigo con. Mira, antes que me comentabas de cuando la jugaba en hobby. Este sí que lo jugué en el hobby y, uh -huh. y fue creo que de mi de las primeras tomas de contacto con la consola y, y de lo que era capaz. <laughs> Blins de Time Sweeper. Uy, madre mía, tío. Te, te gustó eso de verdad. A ti te me gustó, gustó también Lázaro. No, 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 yo ya sabía que vamos no, a, no, y además era, era el, el, el enésimo ejemplo de que manejar el tiempo en un plataforma no tiene ningún pues sentido. y nunca que, lo, funciona. Que, que estaba bien implementado en el juego. Y yo no hay idea Ay. original que, que lo, lo publicitaban mucho, decían, sí, sí, porque esto solo se puede conseguir con el disco duro de, de Xbox. Y para que no lo sepa, pues es un plataformas en el que el protagonista es un gato. <laughs> Y que tiene un aspirador. Es que cuando, cuando empiezo a poner. Es ponernos, metedor ya, es ridículo, eh. Claro, o sea, en cuanto lo, en cuanto lo describes, pierde fuelle, pierde fuelle. Se que, va a la mierda, vamos. Claro, y que tiene, puedes eh, congelar el tiempo, retroceder, eh, hacer avance rápido y, y ralentizarlo. Me parece que la, madre mía, la cámara era mala de, de solemnidad. ¿eh? Sí, no, y, y el pobre muñeco, si te fijas ahora. No se el vídeo se mueve a, a un kilómetro por, por siglo. Sí, va, va como da y pasicos cortos, ¿no? Es sí, un poco... sí, le rebalan las patitas. No, no, eh, no. Un... Ahora, técnicamente, joder, yo le recordaba bien, pero estaba muy bien, ¿eh? Cuidado, sí, estaba muy guay, bien y tenía. El... Luego veías, el... por lo menos, el protagonista estaba hecho que te cagas, eh, todo el pelito y todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Si eres técnico, un ñoño muy, como yo, esas cosas te gustan. <laughs> Era pero, bonito, pero. Pero no, ¿eh? No, yo, no, yo no compro en absoluto. Distancia, me una distancia distancia he dibujado un palmo y medio, ¿eh? Ahí. Sí. A mí me parecía que jugablemente era un, era un coñazo. Yo me efecto, efectos climáticos mejor que GTA Trilogy, por lo menos, tío. <laughs> Eso, sí. <laughs> pero, Eso sí. Pero ahí como... estoy con Sergio. A mí me pareció un tostoncete. También nunca le vi la gracia a esto. Sí, era un coñazo. Los bueno. tí, te quedas solo, Aureal. Sí, ya, ya os aviso que la lista va a ir así. Pero va a haber un juego que va a ser unos pioneros. Muy tuyo. Tampoco ¿A sí? me sorprenderá. Sí, ve de todo lo que metes ahí. Uf. <laughs> Siguiente. En El octavo lugar, eh, Project Gozan 1 y 2. Project Gozan Racing. Sí. Mira que yo no, no soy muy de juegos de coches, pero estos me... Los disfruté como, como un niño. Eh, me encantaron. Todo el sistema de... de lo, para quien no lo conozca, llevando un sistema de puntuación por cada maniobra, carrera, lo de los escudos. Y con uh -huh. los escudos, pues va subiendo de nivel, desbloqueando coches y, y así vas avanzando. Y aparte Correcto. de que a nivel técnico eran una pasada. Sí, Yo ahí era... no podía decir, esto también lo tiene PS2. No. No, no, imposible. <laughs> Pero ni de imposible. coña, además. No, no. A mí me gustó mucho el 3, ya en 360 me parecía de sí. los mejores juegos de conducción que he jugado nunca y, y de, a los que más tiempo he dedicado, que no soy yo mucho de darle al, al volante. Sí. Pero le metí horas. Sí, correcto. A esto, a los primeros nunca, nunca le di ¿eh? al proyecto. Pues ¿Qué puede no visar creations? ¿Qué fue finalmente de esta gente? Pues que se fueron a la mierda, sí, pero no me acuerdo sí. cuándo, tío. Claro, es que yo estaba pensando que, que fue Sony los que lo enterraron y fue... no, Sony fue Evolution Studios, ¿no? Sí, pues bueno, está que... no sé sí. Qué... No, no, por eso, no, pero no sé, no sé qué hicieron. No tuvo continuidad luego la saga, más allá de, de las, del 3 y el 4, y ya se, se fueron a la carreta, que es una pena, porque lo que dices tú de 360 también era el, la Joder. leche. era muy uh, buenos. Increíbles correcto yo estoy, como le, estoy más calla como le tengo mi lista luego voy a comentar otras cosas pues eso luego sí. lo luego digo pero vamos oh, que muy bien ¿eh? siguiente sí, siguiente eh, va a haber varios de, de F, F, fps en, en esta lista de Riddick. escape from butcher bay muy abajo muy abajo sí tienes razón muy abajo, muy abajo. pero, pero me, bueno, nunca eh, lo jugué chavales nunca lo jugué dios pues, mío soy un cacas ya Claro, es que de primeras te dices un juego de una película Mal. de una película de Vin Diesel además esto tiene que ser una ponzoña Yo soy no, muy, tenía, ojo, teni, yo soy muy fan punto, de Vin Diesel eh, cuidado. Sí, yo. Tiene un punto muy positivo, que es el mismo que, 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 que tenía GoldenEye, que salió mucho después de la película, con lo sí. cual dices, bueno pues han estado haciéndolo bien y se la suda no aprovechar el tirón de la peli entonces como salió mucho más tarde estaba claro que iba a ser que iba a ser bueno, aún estando inspirado, vamos, basado directamente en la peli. Claro, sí. pero los típicos juegos de películas te piensas que van a ser una basura y sí. te ponían, joder, cuando poníais el, el hobby también, lo veías en acción y decías, hostias, ¿es esto. <laughs> Joder, Correcto. ¿pero tú ¿Has visto estos modelos? ¿Has visto las, eh, los escenarios, la iluminación que tienen? ¿Pero esto, ¿esto es de otra galaxia o cómo va? Sí, 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 sí. Y que luego no se quedaba en el músculo gráfico. Luego jugablemente era... tenía el rollo este de, de la cárcel, y el rollo taleguero que me gusta. Sí, sí. <risa> <risa> A mí también, he de, he de reconocer. Estoy sí. también callado porque este también está lógicamente en mi lista. Y hay que comentarte este cosas, sobre todo de claro. hobby, alguna cosita que vimos ahí que te la. ¿eh? Y es que te además tenía, espero no destripártelo, pero tenía una progresión muy buena uh -huh. de, de, de empezar el, el típico rollo carcelario de, de decir, no tienes armas, te damos Eso un es. pincho, tienes no, que usar hay, ese sigilo el sigilo, y, y luego consigues la habilidad esta de ver la oscuridad, luego ya empiezas, tienes acceso a armas. Y, sí, 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 sí. Y, y era un espectáculo en todos los sentidos. A nivel de Pobre. desarrollo, el Vin sí. Diesel este se, se implicó bastante, ¿no? O sea, en, en sí. lo que era el, el diseño del juego, el diseño de jugabilidad y tal. Sí, creo este... que el tío se, se metió bastante, ¿no? Siempre ha querido hacer juegos, muy aficionado, y bueno, ha tenido una suerte desigual. Los dos Riddick que mm -hmm. están muy bien, luego The Willman, <laughs> y ya los... los <laughs> The últimos, no sé qué. Eh, eh, el que hizo este de Falsal Furious, pues. Bueno, Madre mía. Nervioso. Una auténtica historia. Correcto. Pideoso. correcto. Siguiente. Muy bien. De momento, vas hasta bien. Sí. Agárrate, los machos, que ya, ya vendrá. <laughs> y encima <laughs> lo he puesto de los primeros, pero bueno, ya llegará. Aunque bueno, has patinado con Brinks, claramente, por pues eso se, se te ha ido la pelota sí. Pero bueno. Para tu nivel está bien. Está muy bien, de hecho. Sigue. Eh, sigo con Break eh, seguramente lo habréis metido. Iba a caer, dos. iba a caer. Eh, Hubiera, ah, claro. Muy abajo para lo que yo creía que le ibas a poner tú. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Sí, sí pero ¿no? es que los que vienen después, bueno, el caso <laughs> es que esto es una locura de, de los que lanzaban en Xbox, de, de decís, vamos a probar. Vamos a probar a, a poner pasta y a hacer lo que queráis. Y se la dieron a Nanco y dijeron, vamos a hacer un FPS, pero a FPS total. Que hasta las volteretas eran en primera persona. Y, y yo pero recuerdo... Un jaleo que... esto? No, no, yo tenía colegas que decían, no, no puedo jugarlo, es que me mareo. Es que me mareo cuando doy <laughs> el triple mortal este. Y, y eso era una pasada porque tenía la parte de shooter, pero tenía también combate cuerpo a cuerpo, sí, el poderes. cuerpo a cuerpo estaba muy bien resuelto además. Sí, es que en muy su bueno. día era, este juego era, a ver, no voy a decir revolucionario porque no le importó absolutamente a nadie, la verdad. No lo jugó nadie. No lo jugó nadie, pero, pero lo era. era súper original en muchas cosas, sí, y técnicamente sí. era acojonante, o sea, sí, en claro su día que... era acojonante, a menos en mi opinión, en su día era acojonante. Ha sido oh, el primer juego que me he comprado cuando abrí la One X y la encendí me metí en la tienda y fue el primer juego que compré. De cabeza, claro. Sí, tío. Sí, sí. Bueno, si es que este va demasiado. Ya más creo que es ahora de los pocos que... originales que hay compatibles de Activos. Mm. O sea que. Está mm -hmm. pasada. Sí, sí. Que... Muy no bien. No sé qué tal habrá aguantado el paso del tiempo, pero. Bueno. Bueno, ¿no? no está mal, no está mal. Para sí. tener 20 años, Hombre bueno, no, 20 es. años, pero 15, 16, la verdad es que no se juega mal y no tiene mal aspecto tampoco. Sí. Ven, ven, ven. Muy bien. Siguiente, Oreal. Sigo con otro que no se reivindica lo suficiente, por lo menos eso pienso yo. Eh, just ready Radio Future. Ese está a punto de meterle, pero al final le he dicho, hay que ser honesto conmigo mismo y nunca me terminó de gustar siendo muy bueno. Te lo digo así de claro. Ahí estoy contigo. Ahí. Es así. Lo he intentado por activa y por pasiva y es que está muy bien. O sea, es que digo, pero ¿por qué no me gusta? Pues porque no me gusta, tío. O sea, no, no es pues no que no me guste, o sea, me, me, me mola, pero claro. no tanto como para meterle en un top 10, que ojo, que no es lo mismo. Eh. No, ¿qué es que te ha pasado un poco, parecía a mí, con lo, el Facebook o los halos. Uh -huh. No, sin, reconociendo que son buenos, pues no. Es que, y también reconozco que no soy objetivo. Quizás era porque me gusta. Es gustó. que no tienes que ser objetivo. Yo soy cero objetivo en mi lista, vamos. Imagínate tú listos. No, no, lista Lo claro, que, que quiero bien. decir es que, como me gustó tantísimo el original de, de Dreamcast, quizás ¿Qué? esto estoy un poco mediatizado por eso, de decir, tengo que meter la secuela, sí o sí. Pues muy bien, se mete. Yeah. Bien. Sí. Yo soy muy y... de eso, yo hago mucho eso, eh. Bien. Correcto. No, y yo este lo recibí con los brazos abiertos de una secuela que, que además tenía otra vez la música de Naganuma y, y era un poquito los escenarios eran mucho más amplios que, que en trincas y uh -huh. en el general era muy similar en todas las mecánicas y esto, pero era todo elevado al cubo, aprovechando sí. la, la nueva consola. Era sí, de, sí. de la jornada de exclusivos que se lanzaron, que hizo Sega para, sí, para Sega. Equipo, sí. con, Sí, con sí. Microsoft. Que fue, vamos, para mí este técnicamente parecía, en su día esto era algo increíble. Sí, o sea, era guay. Sinceramente, o sea esto en su día cómo se movía y demás historia, era de la poco, y tal. De lo poco que se salvaba de, de la fiebre Cel Shading aquella. Que sí, fue... correcto. ¿Me acordáis del cel Damage? Igual... El cel Damage sí. esas esa auténtica escoria. Madre mía. Joder, ¿Cómo qué no asco lo de... vamos a acordar. <laughs> por, desgracia, por desgracia nos acordamos. Efectivamente. En fin, muy bien, Aureal. ¿Por, por, ¿Por cuál vas? ¿Cuál, quinto, ya, por el cuarto. Ahora ya el cuarto. Bien. Eh, de un 3. Tiene que caer, correcto. Sí. Esto ya, aquí ya. Si tenías todavía, si te quedaba alguna duda de, de la superioridad de la consola, ponías este juego y ya te quedabas calladito. Hacia <laughs> Es que tenía una serie de técnicas visuales, la iluminación, que era en tiempo real, la, la deformación de los escenarios. La secuencia esta que sale, el, no me acuerdo cómo se llama el bicho, que deforma la, la puerta sí, sí. en tiempo También. real y dice, hostia, eh, esto en pc no lo vas a conseguir ni de coña. Ni, ni de coña, ni en secuencia grabada. No, 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 no. no. <laughs> y que luego lo, lo jugaba jugabas y este muchas veces no se reivindica lo suficiente dentro de la saga y yo lo volví a jugar hace unos años y me pareció la, la hostia, honestamente sí sí es que estoy de acuerdo rollo... contigo totalmente con lo que suscribo todo lo que dices y no es... y como le tengo en la lista no hablo más pero pero sí, ¿eh? sí 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 y además que tira más para, para el terror y Correcto. para todo eso claro y, y tiene una atmósfera increíble sí sí es un jugar Jugar raro. correcto esto, esto, yo creo que este te daría miedo a ti eh Lázaro seguro coña, ¿por qué eh? te crees que no lo he jugado? no te jode claro si ya lo yo. <risa> sí. yo <sí. risa> si yo sé que esto esto me vamos, me hago caca correcto <laughs> además el sonido de este juego bueno luego diré el Uf. sonido de este juego era la hostia Sí. Pero, sí. A ver, pero, es pero que en, no... en el momento en el que salió no había nada ni remotamente parecido. Correcto. No, ni en consola ni en PC. O sea, fue un, fue un impacto importante. Correcto. Sí. Muy bien, top 3 ya, ¿no? Ahora, ojalá control metiese ahora un, un ruido de disco rayado, porque aquí viene. tú. Viene la aquí, movida, ¿no? Aquí viene Ay, Dios la, la Dios bomba. Dios. Aquí en viene el, la historia. En el número 3. Eh, uno de mis favoritos de, de todos los tiempos de Xbox, Voodoo Beans. Adiós. <laughs> juego es... sobrevalorado donde los haya. No, juego y sobrevalorado. Estaba... Y to seguramente todas las valoraciones, estas que los ponen por la nube, son todas mías. <laughs> soy yo el autor de todas porque soy el mayor fan Madre de este juego en, en todo el planeta. Pero no, no, ojo, dices? yo este le analicé y desde el punto de vista objetivo estaba bien. Yo lo, 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 lo reconozco. De hecho, creo que le puse bien. Pero en lo personal, dije, pero tío, o sea, es que claro, la gente que venimos de Nintendo no es por nada, es cuña, pero los que venimos de Nintendo, todo lo que sea plataformas, claro, es que pff, te lo pasa, es que un Mario cualquiera se lo pasa por la piedra, claro, pero por todas partes. Claro. Eh, quizás por eso eh, mi visión no estaba tan condicionada, porque yo no, no había trabajado tanto los juegos de Nintendo y, y ya con eso pues ya me conformé. Este Eran plataformas en sí muy sencillote, pero a mí es que me conquistó por otros factores, por, por el sentido del humor, por uh -huh. el tipo de protagonista que para que no lo sepa es un, es un muñeco de vudú y sus ataques especiales son, es hacerse daño a sí mismo y así daño a, al resto de enemigos y que tiene una banda sonora increíble de, uh -huh. de jazz clásico que, de Steve Kidd, que es una maravilla a mí me increíble. aburría un poco la banda sonora también te digo eh me sí. un poco somnolienta <laughs> mola pero, se ha lanzado sí. un, yunque, un yunque encima para matar a los enemigos que tiene alrededor tío pero el control <laughs> era muy bueno por ejemplo sí yo le, la debo cámara, decir que no la cámara ¿eh? o sea yo sé cuál es y sabía cuál es y, y, y lo conocía pero, no, pero nunca lo jugué la verdad no, no, me, me no, me, no me atrajo lo suficiente. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. al protagonista, el diseño, sobre todo. Pero me lo esperaba peor, ¿eh? también te digo. O sea, lo, por lo que me lo esperaba, me esperaba peor. Ahora, se te ha ido la mano metiéndolo este en el top 3. ¿eh? También te digo. Sí, pero es que, claro. <laughs> o sea, sí. ver, ver esto antes de Riddick es para crucificarte vivo. Pero bueno, tú mismo. Vamos con los dos últimos. ¿Sí? Aquí, ya, aquí ya la cosa ya remonta muchísimo. El puesto 2 es para Carlos Chulu, eh, Dark Orniths of the Earth. Muy bien, está a punto de meterle, pero... Pero sí. Yo este... no estaba a punto de meterle porque no sé ni qué juego es, tío. Este era la osia, eh. Este era la Este... Esto este analizamos en hobby, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Que esperamos sí. una mierda y nos quedamos flipados. Es que me tengo ese recuerdo que nos quedamos bastante flipados porque esperábamos basura y nos gustó bastante Es fuerte. que es de estos juegos que llegó ya sobre el reloj, cuando ya estaban las yeah. otras consolas y ya no le hacías mucho caso. Uh -huh. Y fíjate que los juegos de, de, de Chulu no han tenido mucha sí. suerte, pero es que este es maravilloso. Este uh -huh. capta todo lo que es la obra esta de del, ocra, del... Te mete el, una cosa que suena hace mucho estos juegos de meterlo de la locura. Esto está muy bien implementado, de sí, que sí. cuando ves a cochungo, pues eh, otros juegos lo que hacen es que te quitan vida o te ponen la pantalla borrosa aquí, aquí. A lo mejor acabas suicidándote directamente, <laughs> si, si pierdes mucho la razón. Sí, sí. Como abre las puertas a tiros, ¿eh, cabrón. Sí. <laughs> Sí, recuerdo no, que, te, que técnicamente no era un poco justito para lo que se había sí. visto en la consola, pero no ha envejecido mal por lo que estoy viendo. ¿eh? No, 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 no. no y, y luego tenía unos toques que eh, es gracioso porque en un juego de estas características, de características tenía un toque de realismo que es que, yo qué sé, no tenía HUD, No tenía sí. aquí una cosa. Las balas, para saber cuántas te quedaban, tenías que contarlas, los disparos. <laughs> o, por ejemplo, yo qué sé, que estabas recargando el arma si se te iba el dado del gatillo eh, disparabas durante la animación de carga y no. salía la sí 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 Ostras. Pues yo de, yo de eso no cuidados. me acordaba ¿eh, la verdad sí. no es me ha también ¿eh? sí sí muy bien eh bien 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 Aureal Voy a decir que que es, Aureal si, si a ver claro. si te acababas muchas veces este juego por placer es porque te gustaba hacerte el chulo <laughs> <laughs> ¡Oh, <Dios mío! risa> Joder, me ha pasado es, es, ahora como el protagonista es, del juego que pierde la razón. Y ha y perdido se la perder. razón, tío. Joder, este es bastante malo, mal, eh. eh. Es malo, pero tiene su. Tiene sí, su no, yo me he reído. La verdad. <laughs> Madre, Madre mía. mía. Lo siento. Pero en fin, bien, hombre, bueno, ha, habido, ha sido el único chiste así en toda la noche. Manga, el no, el primero ha estado dejar. bien, eh. No me acuerdo cuál era, pero el primero me ha hecho no gracia. Sí, verdad. Ha habido algo por ahí. Sí. En fin. A ver, el, ¿qué te iba a decir, tío? Eh, sí. Ah, coño, el uno el uno, el uno que es uno que vamos a mencionar todos, me parece. Todos, sí. Y eh, creo que sí. Espaditas, eh, ¿no? ¿Eh? Con espaditas. Con espaditas y suriques, ninja, galletas. Bien, bien, correcto, bien. Aclaro. Ah, sí, sí. uh -huh. Yo recuerdo que este eh, me, se me fue creando el IP. Eh, os escuchaba vosotros, leía, y hasta que pude conseguir una copia del, del Black qué pasa que tuviste que atacar a alguien o qué macho sí sí no es que no, no estaba en las tiendas y creo que tuve que buscarlo en el rastro porque no, no lo encontraba joder y, macho y cuando ya me puse con él eh, que era mucho incluso más de lo que esperaba una absoluta pasada este y juego es una locura lo y recuerdo. jodido y jodido como el sí, sí. solo pero precisamente por eso eh, hay que reconocerle a, al chalao este de Tomonobu. Aquí, al Tomonobu. Tomonobu, macho, qué calidad. ¿A qué Todo se dedicará que... ahora, eh? Pues a, pues a tomar a vender su cuerpo. Y... Alquilar su cuerpo debajo de un puente ahí en Ikebúculo, tío. Joder. A ver las pelis estas de Bruce Willis que le, que le molan mucho. <laughs> Madre mía. <laughs> Eh, a la de Armageddon, que era su favorita. Madre mía. Joder. Joder. Que, que eso, que, que lo bien pensado que está, que es muy exigente, pero a la vez muy gratificante. Porque cuando ya consigues avanzar y, y acabar con, con jefe, los jefes más chungos, dices, joder, he sudado. Me ha costado mucho, pero lo he conseguido. Es el primer Dark Souls de los Dark Souls, sí. tío. Yo ahí siempre, siempre discreparé. Yo no, no la mismo. Es este es un, hack and slash. Slash. este sí, es un sí. Hack and sí, Slash. y punto. Pero cuidado, es un Hack and Slash, pero con su puntito cabrón, con su puntito no, no, pero de es Souls. Pero de, cosa... Te doy dos hostias y te he fundido sí. porque, lo, porque lo de, yo lo valgo. Y ya está. Que sí, pero eso es el, una cosa la dificultad y otra cosa es el estilo de juego. Para mí son claramente diferenciados este sí. ese estilo de juego, Hack and Slash puro, que, que un Dark Souls es que para mí no tiene nada que ver. Lo, lo no, pero hay que farmear, no pierdes nada si te matan. ¿no? Esto es más refieres. acción pura y ya yeah. está. Y quiere de... de decir que en este luego lo diré, luego, ah, luego lo diré. Eh, Continúa, no. vea. No, no, eh, yo eh, lo de Lázaro lo he entendido en el sentido de que avanzabas, llegabas a un punto en que estaba el jefe, y el jefe te, eh, con, con un par de esos te dejaba ya. Sí, sí, tenías que aprenderte la rutinita sí. o estabas perdido, claro. Sí, sí. Eso es. Muy bien. Pues oye, ha quedado bastante bien tu top. ¿eh? Ha quedado guay. Sí. ¿Alguna mierda has metido, lógicamente? Hombre, lo, de las mías. es lo suyo. Cosas un sí. poco abajo y cosas un poco arriba que yo creo que no las has pensado bien. Pero bueno. <laughs> no. Me he recordado cuando estabas en el cole, ¿eh? decía, ¿cuántos son siete por ocho ¿Cuál es ahí? Decía, pi piénsalo bien, piénsalo bien. Igual, pues eso. Correcto. P piénsalo, piénsalo, por si acaso. A Así. ver, Lazarín. A ver. Tu a top. ver caótico, ¿no? Mi top. Sí, totalmente. No, no, no. Lo, he, lo he ordenado. O sea, ahora el que se va claro, a joder tiempo, va a ser ¿no? control. Sí, va a ser control que va a tener que estar ahí buscando los. Ah, el... mejor. Entonces, si pero... se jode control, yo entonces pues sí, estoy feliz que Perfecto. se joda. Que a ver, mi top es un poco peculiar, pero bueno, eh, creo que hay uno o dos que han, co han coincidido, pero poco más. Eh, voy a empezar con el Vice City por un motivo que ahora explicaré. Muy eh, bien. Cuando yo entré en Virgin a trabajar, sí. eh, por azares del destino y por un golpe de suerte, acabamos distribuyendo los GTA eh, en España y, y arrancamos con las versiones de, de Xbox de los juegos. Uh -huh. Y claro, jugar a Vice City con ese frame rate y en esa consolaza y tal, pues era una cosa bastante guay. Correcto. Y hay un, 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 una historia que, que cada vez que me acuerdo me cago en todo. ¿Sí? Eh, nos mandaron un cartel de neón hecho de neón desde Reino Unido, los de Rockstar, con el ¿Sí? logo de GTA Vice City oh, y se dio un golpe en una esquina. ¡No! Y... Sí, tío. Sí, sí. O sea, lo que hubiera molado tener ese puto cartel de neón, tío. El más original, sí. o sea, hecho por Rockstar. Sí, 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 sí. Pero vamos, que, que moló porque, porque sí, nos mandaron mucha, mucha mierdita, mucho merchandising y, y el juego, la verdad es que funcionaba especialmente bien en, en Xbox. Sí. Así que. Así que, bueno, este juego siempre estará ahí, aunque solo fuera por escuchar a, a Phil Collins, tío, la banda sonora, eh, y verle, ¿no?, en, en una de, la, de las misiones, pues ya merecía la pena jugar. En fin. Correcto. Sigamos, sigamos. Una eh... o sea, vez es que veo esto, tío, claro, no me acuerdo de la trilogía madre mía, tío, es que... Tío, nada, nada. Pasa, sí. Sigue, sigue. Olvidemos eso. Sí. Eh, yo, yo iba flipándome ahí con los juegos de PlayStation 2 y no sé qué, y llegó Halo. Y dije, voy boh. Que sin ser yo un ultra fan de Halo, me he jugado pues dos o tres y tal. Me han gustado ¿Sí? y me, me los he jugado. Y le he dado al multijugador en su, en su momento. Pero esto, el, el primer día que lo vimos, no... O sea, decía, ¿pero dónde acaba el escenario? pero ¿Puedes sí por ahí? ¿En serio puedes saltar y, y te para allá? ¿Pero por, ¿Pero por qué? ¿Cómo hacen eso? ¿Qué, qué, qué tiene esta consola? ¿Qué, qué está pasando? Aquí nos, nos quedamos bastante flipados. O sea, a nivel de juego... Bueno, esta gente ya venía de hacer el maratón en, en Mac y tal, o sea, los de Bungie, 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 Bungie o Banji o Banji o, o Bungie o algo lo que como queráis llamarlo. Esta sí. gente es una es una bestia parda y ya lo demostraron con esto, que incluso siendo lo que era en Xbox, pocos juegos estaban a su nivel técnico, uh -huh. o sea, es que era es que era una bestia y sentó ahí una serie de precedentes y de características ahí de juegos en primera persona que todavía no. No había hecho nadie, sobre todo en consola, claro. En consola nadie había hecho nada parecido. Uh -huh. Así que hay que, parecido hay que tenerlo sí. en cuenta. Todo... Bueno, claro. parecido sí, pero. Claro. Sí que me acuerdo. Me acuerdo con el. Joder. A ver, la con memoria. este de, de los holandeses. ¿Cómo era el de Play? Eh, joder, los del Horizon. No me sale ahora el nombre, me sale Resistance y no Resistance. Kilson. Kilson uh -huh. sí. era el Halo Killer. <laughs> me, no me reí ni nada. Claro, claro. Madre no. mía. Es que aquello. Halo no <laughs> el El Killio Era el Killo? Eh, bueno. que Era, era que muy lo... Lidlesco ese, era Halo, no, pero Lidl, Lidl, pero de oferta, eh. de los... Es que no. Sí, sí. Es que. O sea, no había necesidad de llamarlos Halo Killer ni nada, porque es que no tenía nada que ver. O sea, es que no... También, sí, correcto. Eh. Es que era una, no, no hay necesidad de ponerse en ridículo, básicamente, <laughs> porque es que lo otro un pasillo absurdo y esto, esto era una maravilla. Así que hay, que hay que tenerlo en cuenta, como digo, y hay que mencionarlo siempre que se pueda, aunque Halo Infinite me esté dando meses de, de bochorno y, de, y, de, y de, de risas, porque eso es así. En fin, Siguiente. sigamos. Fable. O sea, es el, que, muy abajo para tú, para ser tú. ¿no? Sí, pero es que luego hay cosas que me... El problema de Fable es que me, me gusta... Sí, te lo digo yo, se llamaba, se llamaba Zelda. Ese era el problema de Fable. Sí, lógicamente. Pero a mí este rollo que era un poquito más acción, que tenía ahí como convitos y evolución del personaje y no sé qué, me atraía más que Zelda. Eso tengo que decirlo. Madre y, mía. Y aunque, y aunque Fable me gustó, jugué bastante más a Fable 2. Y el recuerdo un poco de la saga lo tengo ahí con Fable 2. Uh -huh. Y hay que decir que, que hacía mucho que no lo veía en movimiento y cuando he buscado el vídeo para, para, para ponerlo, ¿Sí? me ha recordado tanto a, a re en este. Al... <risa> 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 o sea, la, la posición del, del interfaz, de la, de, o sea, de, los, de los elementos de la interfaz y tal. He dicho, este ya entiendo por qué me gusta el otro. O sea, hay una fórmula ahí en pantalla que. Uh -huh. Que me, que, no sé, yo soy, es como Geoff Nightly con el dinero. Tú me pones ahí y me, se me caen los ojos, tío. Ahí. Pues es? igual. Eso, es tu mejor chiste de la noche. Muy bien. Está, no está mal. ¿eh? Eso está bien, sí. Claro. Pues igual, me tú, encanta, me pones, tú me pones eso ahí. Tú me pones la, la posición de los elementos de interfaz en un determinada posición y hago ahí. Y me, me, me cautiva. Me cautiva. Así que. Figo el bien, figo el bien. Lo que pasa es que quedó un poco lo de ser bueno o malo y esas cosas quedó un poco ahí como igual. a lo que quieras, ¿no? Da, sí. da igual. Yo creo que en de eso fíjate se habló demasiado. También es cierto que Peter Molina es otro gurú bueno. Que, es que, eh, es que Peter, Peter Molino habló demasiado incluso en su día, en el día de su nacimiento, el cabrón. Correcto. O sea, sí. le contó una milonga a su madre, tío. Sí. Médico, le, le, Pero yo decía me a mí eso me dio igual. O sea, me da un poquito igual. Lo que pasa es que yo este juego quise por todos los medios que me gustara. Porque claro, yo lo veía pues una especie de Zelda, pero claro, una maquinón, tal y cual. Todo lo que dijo Peter Mullinex, pero bueno. Y era muy bonito. Pero, pero no. O sea, estaba a años luz de Link y sí, a mí. Y es demás, que... Pero años luz. Eh. Es que a nivel de mecánicas, por las capacidades de la consola, podía haber hecho. O sea, Correcto. estaba mucho más avanzado. Pero claro, de donde no hay no se puede sacar. Que no, tú déjale sí. una Xbox a Nintendo en aquel Ahí momento estamos. y te hace un Zelda que se te caen. Se te, se bueno, cuidado. La pata vuelta. Que Nintendo en GameCube, para mí, pff, ya hablaremos en su día. Pero para bueno, mí fue oye, la consola de antes juegos. De seguir, hay, avanzada, que mencionar, hay que mencionar sí. que, que más juegos 01 está realizando un, un raid nos ha metido a nueve, a nueve personitas aquí en el chat, que hay que agradecérselo. Muy bien, no sé ni so, lo que significa eso, pero bien, bueno, continúa. Sí, por, por, no, por, por no, Perdona, pero eh, no sé si, igual era impresión mía, pero me pasó con este, con, con Fable y con eh, Jade Empire, que no me... las animaciones de combate me parecían que estaban muy aceleradas. Eh, eran un poco... Pero yo creo que es que caso. en aquellos, en aquellos tiempos... Eh, ya no son las animaciones de combates, es que los, los juegos en general iban a 20 frames por sí. segundo, 25, y todo, y todo sí tenía ese aspecto así como acelerado. De este y estilo, brusquete. sí. Lo que pasa es que es cierto que tanto este, pero este yo creo que era porque no estaba bien pulido en ciertas sí. cosas, como Jet Empire. El Jet Empire era otro era otro rollo y se le perdonaba. Porque no era, ¿cómo decirlo? Eh, no jugas a Jet Empire por los combates, por así decirlo. Era, no, era claro. El día, el día claro. El claro. El en marido. este era, era tenía más... eso es, este tenía más presencia y no, es que este, me joder, me parece un coñazo el juego este. Cuando más le estoy viendo el vídeo digo, no me extraña que no me gustara. ¿Qué coñazo? Pues tío? Yo, el, el, el primero, no creo que lo vuelva a jugar en la vida, pero el dos sí que tengo un recuerdo súper dulce y, y no sé, y me quedé con las ganas de terminarlo y no, y no lo terminé. Que, uh -huh. Como todos los es juegos, pero, pero en, este caso, en este caso me gustaría retomarlo en algún momento de mi vida cuando tenga tiempo, uh -huh. que no sé cuándo va a ser, cuando uh -huh. me jubile o cuando me quede tontico. Bueno, en sí. fin. Bueno, que bueno. Ir. <laughs> Vamos a continuar. Este, este es un poco peculiar, porque. Ay. A ver, cuidado. Cuidado. Steve Myers. <laughs> Sid Meier's Pirates. Mal, que... mal empezamos. Sid Meier's ya para mí mal. Sid ya, mal. bueno, pero, pero yo el, el Pirates era un juego que, que me gustó mucho en, en Amstrad CPC en su día. Sid Meier's es como, como, como el otro, ¿cómo se llama? Eh... Oscar Meier's. <laughs> <laughs> Qué gilipollas. Joder. No me puedo reír, tío, que me doy el flemón. Cago en todo. No, coño, como las, como las de ubi joder. Eh... Corri eh, con sí, y todos esto. El Tom, Tom, Clancy. Tom Clancy, Tom Clancy, correcto, es lo mismo. Ya empezamos mal por ahí, pero bueno, muy bien. Dale. Bueno, eh, Pirates, tío, esto no te era, pega nada. Como... Este juego lo, eh, me lo está diciendo en serio. Sí, tío, te lo digo en serio. <laughs> ah, y además no me vale, pega vale. nada. Y odiaba que jugara mi, que jugara mi hermano porque acaparaba el ordenador y se tiraba horas jugando a esta mierda. Y yo le veía ahí con el barco y atracaba en un puerto y ataco el puerto, no, venga, pero barco comercio. de, no, de, no de móvil, eh. De esto, claro, de a ver, este, era, era la gracia de esto. Era, o sea, era, era una premisa súper sencilla. Además, salió en, en PSP y en PSP estaba muy bien. Era un juegazo. Para ti. Y era PSP para ti. Básicamente, tú manejabas un barco. Si te enfrentabas a otros barcos, pues podías atacarles o no. Podías abordarles o no. Si llegas a un puerto, podías hacer negocio o no. O atacar al puerto. O no sé qué. O sea, era como había como. Era como un juego antiguo, de estos que tenía cuatro partes como súper diferenciadas. Apasionante, pero... me estás convenciendo. A ver si le juego. No, joder. Uf. Pero molaba mucho, molaba mucho. Tenía, tenía un puntito así humorístico y tenía unos combates que, que también molaban en los barcos. Tenía, a ver, lógicamente tenía el puntito este de, de nostalgia, porque en, en CPC hacía lo que podía el ordenador en, en su día con, con esto, pero molaba bastante y. Y solo lo sacaron en Xbox y en PSP, que era una cosa un poco rara. Clara, ¿sí? Pero como juego era, era bastante guay. Están, están poniendo en el chat por ahí uno que dice que molaba, otro que, que lo vendes como si fuera una basura infecta. Eh, a ver, era un juego de, pues, ¿cómo decirte? Estrategia, gestión, pero con su puntito de, de acción. Esto, esto, esto es horrible. <laughs> Se ha contenido todo lo que ha podido. Ya está, aguanta, tío. pobre, mío. Bueno, pues ya está. Ponte... No, es puedo es que no, puedo, no puedo más. Punto en Ponte un gameplay, no alma de cántaro. Me cago en todo. Ya está. Déjame en es paz. Es, es que, que no, ya no, no puedo. No puedo más, tío. O sea, es, es que estoy, es... estoy harto de esta mierda, tío. Estoy, Del barco, tío, barco, tío el barco, el en la bañera. Tío. El eh, la sí, siempre, Dios mío, a ver si, si control quita el vídeo o tal, o este se le quita, se acaba de una puta vez. Me duele, cabrón, tío, me duele la muela. Dios mío, tío parque, En fin, bueno, ya tío. está, se acabó. Dios mío, menos se acabó mal. me el, el, el el ha costado, piratas, eh. Me, parece? me estoy comportando, joder. pero no te puedes imaginar, eh. Mue ya, ya. Tío, tío. No no sé. está, te estás apegando de mí porque estoy enfermo, tío. No, da igual. Venga, he metido aquí el breakdown. Sí, de Breakdown, Ay. porque es que ya el orden ya no sé, no sabía qué hacer. <laughs> y Breakdown, lo que comentabais antes, había un, una cosita que a mí todos los juegos que eran un poquito diferentes, o sea, que cogían una premisa uh -huh. que de, de primeras, era, era una cosa normal, como pues un shooter en primera persona, pero... Pero su ejecución, no era, era, su ejecución <laughs> era totalmente diferente. Claro, que era totalmente diferente. A mí toda esa mierda me, siempre me ha gustado. Y siempre he mencionado, cada vez que hablo de Breakdown, mencionan ah. al Maken X... Sí. De, de Dreamcast. De ahí que, lo de Mortal Kombat Mythologies, tío. Que te guste eh, esa, esa eh, auténtica escoria. Me has cazado ahí. Sí, ahí has muchas pillado, cosas, ¿sí? Sí. Efectivamente. Pues, eh, pues eso. Eso sí, el GTA Chinatown Wars ese, para ti. Para ti. Pero bueno. <risa> <risa> pues eso, a mí Breakdown me, me pareció bastante guay. Además que la historia te, te atrapaba. Era, o sea, la gracia de esto era, era vivirlo ahí en primera persona y, y la historia. que... Haber contaba una historia que en, que en los 2000 es. Pues eso, era un poco, poco normal, ¿no? Ya estabas ahí acostumbrado de Matrix y de esto y de lo otro. Pero era muy guay. Esto tiene que jugarlo todo el mundo. Es obligatorio. Sí. Lo que pasa es que te tienes que poner esto con estos juegos en, en contexto. Yo lo he dicho muchas veces. Eso Hay gente, verdad. algunos gurús, eh, jovencitos, que dicen, no, pero esto, los juegos clásicos... Es, es igual en su día, aunque no lo jugaras en su día, ahora los juegas y tal mentira, esa, esa no, no, es No, esa es mentira, no, no, no efectivamente. Sabes, no es como idea. lo de lo de tú, cómprate una NES y ya verás como todos los juegos molan y no sé qué. Y si no los has jugado antes, el 90% no. de los juegos te van a parecer o extremadamente difíciles o extremadamente mierderos. Uh -huh. es, es que eso es, es así. Que... Sí, es, es que no tiene nada que ver. Pero bueno, en fin. Por eso. Bueno, en fin, que breakdown pues sigue siendo sí. guay. Incluso a estas alturas. Cuidado sí. con eso. Uh -huh. eh, venga, ya. Y ya además he dicho sigue siendo cosas. bastante bastante único, eh. O sea, no se ha imitado. Sí, sí, sí. Sí, pero es que yo creo que las veces que lo han intentado no han dado un poco con el rollo. Por eso. Creo sea, que tú dices, vean uh -huh. lo de das una voltereta y la cámara realmente te sigue la cabeza y hace y te da un mareo. Correcto. Que, que eso a lo mejor lo han intentado otras veces y han dicho esto, no esto no va a funcionar. No, solo pero... cositas. Eh, por ejemplo, los de las volteretas y eso, los Dying Light tienen algo parecido, pero con el parkour. Bueno, ahí, pero sí. Con... Pero... Pero, pero eso, que es verdad que solo a lo mejor algún elemento hay, alguna cosa parecida, pero como realidad no ha habido nunca otros juegos similares. Correcto. Uh -huh. Muy Chachi, bien. sigamos. Siguiente. Dead or Alive 3. Muy bien. Muy bien. Este hay que meterlo. Este hay que meterlo porque en su día igual, lo veías, veías esto y... Y veías cualquier otro juego de lucha en cualquier otra consola y se te saltaban las lágrimas. Sí. Yo he de decir, te interrumpo, por, luego, luego, <coughs> por una sencilla razón, no le metí en mi lista a este, porque para mí el salto, o sea, cuando me quedé flipado fue con el 2. en Que dije, pero qué diablos, pero qué diablos es esto. Lo que pasa es que luego este, estos juegos siempre, siempre fueron técnicamente impresionantes. O sea, la gente se queda con lo de las... Las chicas, tal, no sé qué tal. Sí. Pero esto eran portentos técnicos en su día, pero era una cosa de locos. Sí, o sea, estaba tenía, en lo que tú dices, tenía... años luz de la inmensa, de, del 99% de los juegos de lucha. Técnicamente, sí. vamos. Es una pena que ahora te pones con los últimos de Dora Life y son un. Te vendo un personaje, te vendo sí. un pecho de un personaje y te vendo la falda y acabas gastándote 400 euros si quieres todo en el juego. eso es una <laughs> auténtica mierda, peor que los NFT. Bueno, uh -huh. da igual. Dead Alive 3 eh, era un juegazo de lucha. A mí siempre me, me moló mucho el sistema de contras y tal. Uh -huh. eh, le di muchas horas y gracias a este juego y a Microsoft me fui de viaje una semana a República Dominicana. Porque que gané la final a, a David, ¿no? A Martínez, efectivamente. Por le verdad. gané la final a Martínez con dos o tres perfect y me tampoco es muy difícil que, eso, eh. O sea, no... pues el, prim, el primer round lo palmé, tío, y dije, alguien va a ganar el cabrón este. Habla, habla mal muy mal de ti, pero bueno. Pues el primer round lo palmé. fue un poco el tanteo. Luego le metí tres perfect que me, vamos, que me fui a Puerto Plata por la cara. <laughs> Una maravilla. Así que le tengo un cariño muy especial, por los motivos. Eh. Muy bien, así hombre. Que, así que ahí estamos. Y Vaya, y... Escenario. es que es que sigue siendo pasa, es que sí, a sí, a sí es que es brutal, Qué es que brutal, es, es lo típico, joder, hace, bueno, voy a hacer un pequeño inciso, ¿Inciso eh, dentro? Pero si estás hablando tú, gilipollas un inciso en lo tuyo ya, no pero un voy, a hacer un inciso, voy a hacer un inciso porque estamos hablando de una lista de juegos de, de Xbox y voy a hablar de otra cosa Ah. quiero, del Entonces, Madrid, eso, eso es Venga. un inciso no, hombre, no, no estamos hablando de, de, de que lo ves ahora y dices, joder, ¿cómo hacían esto? el otro día me puse un, un Digital Foundry retro ¿Sí? de estos que tienen los de Digital Foundry Hablando ah, sí, de, de Digital Foundry Retro es de, 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 de Digital Foundry. Gracias ¿Qué te parece? por parece? Gracia. No, no había caído. Jamás, jamás lo habrías imaginado, ¿eh? No, no, no. Menos mal que, es que lo has que, aclarado, que, Es que vaya, menudo cabrón. <risa> 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 bueno, va. Eh, y, el, y estaba dedicado a, a Metal Gear 2. Y toda la parte del, del barco del principio y tal. A ver qué Y decía, esto es un vídeo. O sea, esto no lo podía generar la consola. Entiendo. Es acojonante eso. Una sí. polla, lo hace la consola, tío. Todo lo hace la consola. Uh -huh. El efecto de la transparencia, el no sé qué, la lluvia, lo hace la consola, tío. Y dices, pero ¿qué me estás contando? Pero acojonante. ¿cómo es esto? O sea, y además lo analizan <coughs> desde un software además, con el emulador y tal. Uh -huh. O sea, te enseñan todo. Cómo, cómo se inventaron el efecto del reflejo del suelo. Cómo hicieron, o sea, es brutal ese vídeo. Es una hora o algo así. Pero flipas. O sea, yo siempre sí, sí, sí. pensé, siempre pensé que era un vídeo, que era DVD. Además, sacabas el DVD del juego y se quedaba parado como si fuera un DVD. Y salía un icono ahí del, del disco como diciendo, mételo otra vez. aburrián Impresionante. <coughs> yo sigo diciendo que Aquello... ese juego eh, ha sido, no sé muy bien por qué, denostado, incluso por los fans, que le consideran el peor o de los peores de la saga. y A mí me, 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 me parece una cosa. La mejor tiene, escena tiene inicial cosas, de la saga, con diferencia. La mejor escena inicial de la saga Story, y, de, y, de, y de la historia. Sí, sí, sí. Es que tiene. Es increíble, es increíble. Qué bueno era este tío haciendo. <coughs> Como eh, bueno, <también> te... <laughs> pues yo lo he pensado también. <laughs> que está a punto de decir, pff, menos mal, o sea, qué, qué putada que, que se le haya ido la olla a este hombre. <laughs> que, que, que se <laughs> y se no, no diría tanto, cucú. pero no es no lo mismo. O sea, no... está, está un poco cucú, pero bueno. En el fin. inicio de Sanengi y el inicio de este juego, cuidado. Que lo mejor de la está historia. Control, dice, ¿qué cojones vídeos se podía hacer zoom con un botón? Claro que era muy, muy difícil que le dieras a un botón para hacer zoom en un DVD, no te jode. A ver, estaba, estaba un poco ahí falseado para que te creyeras lo que no era, pero vamos, mm. que vale, hay mira. que ver el análisis porque tiene, tiene huevazos. en sí, Lima sí. En fin, mira, control ahí, ¿qué pasa de ti? Como Sergio, tío, ahí que te ven. <laughs> 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 Venga, va, vamos a, vamos a seguir con la lista. O Se el inciso. Muy bien. Eh, ¿Qué he metido por aquí? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Y Ninja Gaiden el original, porque es el que yo jugué. Cuando llegó Black, yo estaba ya a otras cosas. Yo... Me vale también, eh. Yo jugué, que jugué Black... mucho al, al original. Me vale. Uh -huh. Luego, hombre, al Black eh, me he puesto a jugar ahora en la, en la colección esta que ha salido. Que ha salido en Play 4, ¿es? ¿eh? ¿No? Sí, Play 4. Sí. Pero, pero yo jugué, jugué al original. No llegué a terminarlo, por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, por, <laughs> porque yo soy de terminarme todos los juegos. No, <laughs> Esto lo dejé ahí. Y, y es eso, la sensación de jugar a... Es que no, no sé cómo definirlo. O sea En aquel momento era, era un juego súper difícil, complejo, completo, todas las armas, todas las, las habilidades, comprar objetos nuevos, mejorar las armas... O sea, había un millón de mierdas que ahora sí, son sí. normales, que se inventó este tío. Que se inventó aquí sí, sí. Bueno, o sus... O sus, o sus, sus lacayos. Que, efectivamente. <laughs> no sé si sus... llamarlos lacayos o esbirros. O, o, o pigmen. Sí. Pero correcto. sí, sí, sí. Eh, este juego es... Es, eh, es... una referencia total. Total en, y absoluta. En la historia de los videojuegos. Correcto. Y el que no lo juegue es una patata podrida, como diría Marcos. Muy bien. En fin... Ya está metiéndose conmigo, el cabrón de control. En fin, es que tengo la boca tonta, no puedo hablar bien, no pasa nada. Eh, venga, sigo. Eh, Jade Empire. Jade Empire me pareció. Que la has metido tú, Jade. O sea, ¿no le meto yo y le metes tú? <laughs> ¡Madre pues metido, <laughs> 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 <No, no, no. risa> metido no, joder, yo qué sé. No, que me sorprende, tío. No te pega mucho esto, eh. Ya, pues ese es el rollo. Y yo creo que fue el primer gran RPG occidental que me dio por jugar. Uh -huh. Que dije, a ver, de qué ah, esta mierda. Y. joder, y me enganché como un cabrón. Sí, es que era muy me bueno esto, ¿eh? sí, sí, sí. Era muy bueno, era muy bueno. Tiene un poco razón Aureal, a lo ves si esas animaciones. Esas, hay, hay cosas, hay esos modelos 3D que de repente. Se le, raro. Le, era el movimiento, era una cosa muy rara. Sí, sí. yo creo que era eso. Pero, pero nadie pero, jugaba por, por eso ni por las peleas. La no, claro. A ver, pero las peleas tenían su gracia también, ¿eh? Tenías sí, ahí sí, sus. Sí, sí. Sus cositas, molaba mucho. Claro, vaya pepino de consola, ¿eh? O sea, es que los sí. gráficos que estaban. Es que viendo tenía. Realidad, cuidado, eh. Es que lo que, lo que. O sea, lo comparabas con, con las demás en su momento y. Pff, bueno, es que ahí nuevo, ya sabéis que Game, Gamecube es otra cosa, ¿eh? Los exclusivos de Gamecube, técnicamente. Es verdad, los, los tres cuidado. exclusivos, tío, de Gamecube eran la hostia, tío. Es que no tienes ni puta idea cómo me jode, tío. <laughs> Ni puta idea Ya, eso. quería darte un poco por saco, no pasa nada. Pues ya, eso, Jade Empire, un acción RPG. Un de de mierda, tío. ¿Sigue? <laughs> Dale, tío. tío sí, mal, que tal, tío. me digo. Le mal, va a apretar el flemón, madre mía. Tío, vamos tío, a ver cómo. Como... Todo, todo el push ahí. En va a ser boca, como, tío, como tío. el scanner. <laughs> sí. sí, tío, me Como me parece, parece débil de un, uno. 1. Un le estoy la cabeza sí. ahí con una granada, ya, tío. En fin. Continúa. Pues eso, Jade Empire, un acción RPG de. O sea. Esta gente hizo el Knights of the Old Republic también, ¿no? Pero todos. Claro, sí. No son es también. Igual estoy patinando. Solo hace Alpha Protocol también, ¿no? Mm, esto es, es que esto, no, esto es Bioware, ¿no? Sí. Sí, sí. Claro, sí, pero sí, Alpha sí, Protocol vale, es vale, de, vale, vale. Alpha de, Obsidian... de Sega. ¿eh? Sí, pero fue Obsidian el que hizo sí, sí, sí. lo que hicieron Alpha Protocol. Sí. Entonces, a ver, esto es Bioware. No sé. Ocotor o sea, yo prefiero también. yo prefiero esto infinitas veces. Al, al Dragon Age, que me parece un coñazo infumable, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. También, la, el, el, el Como decir, el, el, el escenario, el rollo que lleva, la ambientación sí. es, es, me mola mucho más y uh -huh. es muy guay. Y no hay mucha gente que se haya atrevido, porque claro, el NIO, Japón, no sé qué, pero este rollo así un poco sí. oriental. Sí. A mí este juego me parecía muy bonito y es muy, muy bueno. O sea, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista, en este caso sí, de artístico, me parecía de lo mejor que salió en esa consola. La verdad. Es muy sí. guay, es muy guay, muy guay. Bueno, venga, vamos a terminar. Me queda el segundo, que tengo que meter a Splinter Cell. Porque, porque ¿Cuál de ellos? Pues salieron 200.000, tío. Me quedo con el primero, por, vale. por las cositas que, que aportó, la forma de. O sea, era como es como un Metal Gear, pero es como un Metal Gear, no es como un Metal Gear, una puta mierda. O sea, tiene Metal Gear, pues un poco lo del sigilo y ya está, pero era otro rollo, era otra forma sí. de jugar. Todo el tema de las sombras que aportaron ahí ya no solo visual, sino al, al tema de la jugabilidad, las mecánicas. Eh, no sé, una, una forma bastante peculiar de jugar que, que no. No sé, que no habíamos visto hasta, hasta entonces. Metal Gear tenía su rollo, pero... pero, pero Había otra cosa. Hemos visto hasta entonces, dice el hijo de puta ese catarama. No, joder, coño, pero, pero lo, lo presentaba de una forma diferente, te daba otras habilidades, era un poco más sí. sigilo, era un poco más... Era muy tramposo. Hombre, muy tramposo. Lógicamente, Yo hice, hice cada, pruebas. Cada escenario estaba diseñado de una forma para, para llevarlo de, de una determinada manera. O sea, lógicamente era tramposete. Claro que pero lo de los, lo de los cuerpos transportar, lo diste un par de pruebas y era una trampa. No pasaba nadie por allí, aunque lo dejaras en tal, y te detectaba porque la CPU decía, este hijo de puta vago, no se ha, ha dejado molestado ahí en tío, ponerlo o sea. en la sombra. Y no me voy a molestar en poner a un personaje que vaya para allá. No, te han pillado, mentira. Entonces Chim le pillé varios renuncios al juego este. Pero a mí me gustó mucho el 1, también es de decir. Luego, me gustó. La saga o sea, para mí a la deriva. Pero sí. A mí, a mí me gustó mucho el 1. Y el Double Agent me pareció uno de los mejores juegos de 360 con diferencia, porque me flipó, ya está, me gustó y punto. Pero hostia, acordaros del doblaje también, que cuidado, eh, que era era guaper, estaba estaba muy guay. Uh -huh. Ya Pero veo para... que no os acordáis, cabrones. Me acuerdo de, de cuando sacaron las versiones para PS2 que de repente Sam Fisher parecía que, que, que había salido de, de una Poder, enfermedad porque pesaba yeah. 30 kilos menos la habían quitado, yo qué sé, la mitad de polígono y estaba aquí pues, con los surcos es que la sí, cara sí. Eso fue una salvajada lo que hicieron con las cosas, me había olvidado la conversión esa, es verdad sí, sí. Claro. bueno, conversión madre madre. la conversión esa la hicieron tres chimpancés tío, ahí sí, Uy, sí. Ver, sí, Y sí, la iluminación sí. está tan guay, pues en PS2 era sí. A nada, se, fue, se fue a tomar me por culo. Aquí, y cutre. ahí ya no, claro, y ahí ya no era porque fueran los tres chimpancés. Ahí había una diferencia sí. técnica entre las dos sí. consolas brutal. Sí, sí. ahí, ahí había, se le habían había las a costuras, las costuras a, a Play, pero por todas partes. En Zunke Aria se le habían las costuras. Uf, sí. correcto. Pues esto, esto me gustó mucho. De hecho, o sea, si me pones Metal Gear 2 o este para jugarme ahora, me juego antes este. Así, así te le digo. Bueno, también te digo, Metal, o sea, Metal Bueno, Gear, me, juego, me juego el principio de Metal Gear, la parte este. de, de Snake, y luego me pongo a este. Pero este no lo sé. Pero yo creo que. O sea, Metal Gear 2, yo lo intenté, y mira que le defiendo. Me parece un juego escandaloso, pero no ha envejecido especialmente bien. También te digo. En mi opinión, eh. En mi opinión, ya, es... pero o sea, yo, la parte de juego, ¿no? Me dices, pero el, el principio lo de, lo de, lo de Snake. Hombre, Jorge, claro, que es, eso. eso no... no, no, eso es, eso es una cosa de loco, yo no lo defenderé tiene, siempre. No tiene edad, eso es. es Además, es le tengo infinito. especial cariño, a, a ese juego le tengo especial cariño, por temas de curro. Pero bueno, continúa. Yo, yo el 1, parte... ¿no? El 1, el 1, uno, el 1. Uno, el uno. Splinter Cell, Juan, maravilla, en fin. Eh, vamos allá con el 1 eh, el uno claro que decía creí que decías el no ya ¿no? se sí. te iba a corregir pero ya caerás solo Nada, soy, rato, pero bueno, es soy lentico, es lentico correcto en fin el 1 el 1 tiene que ser capcom versus snk 2 easy operation o eo e que llamaron aquí eo eh, que era el mismo juego que tenía en playstation 2 en dreamcast que era un juego de naomi con lo cual en dreamcast era perfecto pero le habían metido juego online, que era yo creo que era el, fue el primer gran juego de lucha con... con pues opciones puede ser, ¿no? Online, sí, sí, sí. Y, y me pegaba buenas hostias por las noches a esto, pero finas. Eh, imaginaos con la conexión que había en aquellos... Te iba tiempos. a preguntar qué tal iba esto. Pues si conectabas con gente de España... Funcionaba ¿Sí? bastante bien. Recuerdo haber jugado con gente de. No sé si era de Zaragoza o algo así. Un, una temporada que nos conectábamos eh, varios que, que, ¿Sí? que, que jugaban varios colegas que eran de Zaragoza o algo así conmigo. Me daban una de hostias los cabrones. <laughs> era importante tenerlo en cuenta. Pero era solo el hecho de poder jugar online con, con una consola y poder jugar on, online a un juego de lucha 2D. O sea, esto era un, un hito brutal. Uh -huh. o Se llegas a jugar hasta con gente en Japón, pero claro, tenía eso más retardo que yo hoy. <risa> <risa> y están diciendo Correpo. en el chat que menos mal que hoy iba a hablar poco el cabrón, efectivamente. Menos... Eso sí. lo pensaba yo y ojalá lo hubiera hecho, me estoy muriendo de dolor. Pero bueno. bueno ya, ya, te, ya tienes que hablar poco. Sí, ya no, ya no me queda mucho. Criticar puedo... los gustos y ya está. Claro, puedo... Sí. puedo, puedo, puedo... Utilizar señas o hacer o gruñir. Algo así. Y ya está. Y ya en está. Ya. Pues eso, Capcom es un SNK2 eh, online, maravilla loca. Tengo que decir que, me lo, que compré el juego de recreativa original porque sí. me gusta mucho y lo tengo. Y, por, y ya o sea, claro. tengo que decir esto por. Me bajar. da igual. A la gente le da ahí exactamente igual también. Pero no, bueno, hombre, a la, gente, a la gente les vale para decir, ¿será gilipollas? A mí también. Claro, Correcto, pero eso ya lo saben. O sea, tampoco. Yo es que... Oye, que están diciendo, espera, porque en el chat te están diciendo que, que lo de jugar online ya lo hacía la Saturn. Yo, no. yo me he quedado Comor. Pero en Europa, con no mucho sería Japón. Claro, con mucho sería en Japón. Eh, con, yo con creo. Un eh. rollo satélite. Mira, en Japón le está diciendo. Ah, vale. claro, a ver. Claro, ahora sí. Vale, ¿no? vale, vale. Claro, Japón. <laughs> No, no, o vale, sea, yo vale. me refiero a ponerte una consola que te has comprado en, en Chollo Games, que me la compré sí, yo. Sí. Eh, comp pillarte el, 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 el Xbox Live, ponerte tu juego PAL comprado donde sea, de, en el corte inglés, en el Game sí, sí. o donde quieras meterlo en la consola y conectarte con tu conexión de Telefónica a jugar online con un tío en Japón, en Estados Unidos o Europa. Eso no lo habías hecho en la vida con un juego de lucha 2D. Eso es así. Y con sí. esa calidad que se jugaba bastante bien. Cogeco. Así que ya estaría. Ya está poniendo, mira, control encima, me está haciendo ahí el vacío, está poniendo ahí imágenes <laughs> del Lógico. El cacharro sí, para eh. jugar online, ¿eh? Es que... Me no, pero es ese, cabrón, eso. ¿eh? O sea, ya te digo, Japón. Pero eso es, <laughs> otra, eso es otra liga. Claro, es que... En esos eso es tiempos o sea, eso era otra liga. No, y, no. y también se podía jugar a través de satélite con el Satellaview este. Correcto. De Nintendo, no te jodas, pero es otro rollo. Y es sí. otro mundo. Muy bien. Pues ahora... Pues ya está. Ahora. Voy, a, ahora voy a sufrir el dolor ahí. En, en silencio. Sí, ahora en silencio. <laughs> no, yo voy rápido, eh. Primero, a ver, eh, rápidamente. Ya lo he dicho, Killer Instinct lo tengo que poner, aunque está fuera de lista porque no es oficial y esas cosas, pero lo, lo tengo que poner. O sea, claro, hombre. pero esto era, esto era emulador, ¿no? Correcto, o sea, era es lo que es. Y luego, eh, Shemudos lo tengo que meter fuera de lista porque para mí es Shenmue ah. 2, es, es Dreamcast, lógicamente, pero sí. hay, que, hay, que, hay que meterlo. Ya está ah. con sus trampitas, ¿eh? Claro, no, pero eso es ah, rápidamente. Yo que me Igual, he quitado, me he quitado todo ver, lo multiplataforma multi que he podido, he metido el Ninja Gaiden para no meter el Black que ya salió en Play 3, no sé qué. Y el tío, se mudó. <laughs> Correcto, pero ah, fuera de esto. lista. Fuera de lista. Es, es trampa y ya está. A ver, <laughs> empiezo rápidamente. Top spin. Ya sé que a vosotros os la bufará de una manera tremenda, tenis y demás. Correcto. Pero para mí es el mejor juego de tenis que ha habido junto con Virtua Tennis y Virtua Tennis 2. Eh, claramente. El Virtua Test era más arcade que este, este era más realista entre comillas, pero me pareció una cosa de locos. Y de hecho es que es, el, es que sigue siendo bastante mejor que los que han salido ahora. Es que es muy triste decirlo, pero desde el punto de vista este jugable se mea encima de los actuales. Este salió salió algo más luego entre 360 puede ser. Sí Por sí el, sí el... sí, salieron correcto salieron, salieron... luego varios está pero vamos a mí esto me parece una cosa de locos. Yo eh, tengo un colega que conocí currando en un sitio. Me da igual. ¿Sí? Que, que jugaba mucho a esto, no joder, escúchame que tiene, que tiene gracia. No digo lo de tu colega, me da igual dónde. Ah, vale. Que, que, me vale me igual. Igual. Pues eso. Eh, y este y un colega suyo con el que vivía jugaban, jugaban en eh, partidos de dobles, pero online. Y llegaron a estar primeros del mundo. O sea, no se si hicieron hasta unas camisetas que ponía: somos los top, de, por lo de top spin. ¿sí? Si llegaron a ser primeros del mundo en dobles, tío. Muy bien, ojo, qué, ojo qué dato tan eso. interesante. Coño, eh, es divertido. Si vamos a escuchar nada más que tu top de mierda, un, juego, un puto vaya, juego de tenis en un top de, de una consola de hace 20 años, pues oh, vaya, coño. ¿Qué te parece? Oh. Joder, <laughs> pues, es, es una, bueno. un trivia aquí, como lo, con las pestañitas estas que salían en MTV, en los vídeos. Claro, ¿eh? ¿Sabías ahí. Que... Un... ¿Sabías que un tío que no conoces de nada y que a lo mejor lo ha soñado el gilipollas de Lázaro pues, llegó a ser número uno en el ranking de Top Spin? Apasionante. O sea, ¿eh? Un dato, es un inciso increíble, tío. La verdad. <laughs> Muchas gracias, tío. Lo agradezco. Sí, nada, a ver. Hombre, sí. yo para hacer el imbécil ya sabes que. Está aquí, está aquí. Siguiente. Eh, este es el único que he metido en multiplataforma, pero solo salió en Play 2 y se me iba encima de este que es la Black juego que es yo creo de los más infravalorados de los más infravalorados de todos los tiempos pero con mucha diferencia sí, o sea, por capaz que... de pasar del segundo nivel que era <laughs> por era no este era de este era de criterio sin no, lo si lo no sí, criterio. Criterio y lo distribuyó electronic arts correcto que era una, era, un, era un pepino gráfico o sea en su día esto estaba a años luz de cualquier cosa yo creo que sí, se había visto sí. El nivel de, los niveles de acción que tenía, que proponía esto era una cosa increíble. Y en Xbox ah. se veía particularmente. O sea, ya esto en Play 2 se veía bien, pero es que en Xbox era una cosa increíble, impresionante. Todo era el tema altísimo. de la destrucción, sí, los sí, cristales, sí, sí, sí. era una cosa. Sí, sí, sí. Incluso el sonido de este juego era acojonante. O sea, pero impresionante. De hecho, yo. O sea, esto, fíjate, insisto, es que era de Criterion. O sea, los de. No lo sé, para el Barround y estas cosas que madre mía, eh. Otro estudio que por cierto, voy hablando de todo un poco, pues se han quedado para hacer Battlefield, pero en, en plan créditos que no sé ni lo que harán. O sea, madre <laughs> mía. Madre mía. Pues esto esto era Criterion, o sea, el mejor ejemplo de lo que de lo que pues de lo que pasa cuando te compran, cuando no tendrían que comprar sí. y demás historias. Qué pena, eh. Talento a la mierda. sí. sí. Ah, fin, ahí, tío, yo no sé, o sea, yo no sé hasta qué punto esto hay veces que me lo planteo en plan, ¿un futbolista lo, le puede, lo puede fichar un equipo si pone mucha pasta o se puede negar o no? esto igual, o sea, a ti te llega Electronic Arts y te dice, tienes conmigo y te suelto tanta pasta y te, y te niegas te, negar, o te sueltan claro. más o te... Ya, tío, pero... Es que esto es, es muy fuerte. Es, es que la de venderte, destrucción... venderte para, para sí. desaparecer. Es que estas decisiones no, la, no las toma. O sea, la, le ponen el maletín, que aquí sí que hay maletines. Aquí sí que hay maletines. Al ah, presidente, al jefe del estudio, al fundador, lo que sea. y... Eso le es. da igual Le da igual lo que vaya a ser de su estudio. Él ya ha trincado. Pues, claro. claro. Sí. sí, sí. Es lo que hay. El mejor ejemplo para mí, bueno, el mejor o peor, según se mire, es Rey. Yo sí. no, sé, no sé, nunca sí, se puede sí, poner que eso Llevaron fuera la pasta la... Y, dejaron, sí, sí, sí. Y... y se dejaron, dejaron la raspa y ya está. Y grapa <laughs> y grab by the full, en fin, que no vamos por las ramas. Eh, siguiente, 8. Rally Sport Challenge y Rally Sport Challenge 2. Una cosa increíble cuando también salió en su día. También es cierto que es un género que eh, en aquellos tiempos a mí me gustaba más de lo que me gustaban ahora, por, pues, por todo lo que tiene que ver con, con sistemas de juego, no, más que otra cosa. Eh, eran juegos que podías acabarte, por así decirlo, en modo principal. Ahora es más, pues eso ponte a jugar online y el resto sí. es como que no, no importa lo más mínimo. Pero a mí me parecía este que tenía un equilibrio sensacional entre realismo y, y arcade. Además, el, joder, era muy, 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 muy gozoso a la hora de, 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 de conducir y parecía una recreativa impresionante. De hecho, joder, lo estáis viendo ahora y es que Ojo, que el tema de la velocidad ha evolucionado un montón. Pero es que sigue dando sí, bastante pero... el pego esto, eh. Sí, 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 total. Cuidado, que además es un juego bastante ninguneado. Yo creo que esto no se acuerda ni Dios del juego este. O sea, no yo me acuerdo a a verlo de haberlo Yo creo que si no era Javi, igual en superjuegos, Javi Bautista, que le daba, le estaba, le, le estuvo dando acera, yo creo. Uh -huh. A mí ya te digo, me parece una auténtica maravilla. Además, eh, insisto, se controlaba muy, 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 muy bien. Es que es flipante, fíjate los lo reflejos del, del parabrisas, cómo se ve el interior y todo. Es que es increíble. Mm -hmm. Es acojonante. O sea, además, cómo va la fluidez que tiene, la sensación sí. de velocidad, que en aquel entonces, por cierto, los coches sufrían bastante de eso. O sea, los juegos de velocidad. Recordad que muchas veces eh, utilizaban cambio de perspectiva, utilizaban fisheye para deformar un poquito el horizonte y tener la claro. sensación irreal. En este caso se ve todo... Perfectamente iba toda pastilla. Sí, sí, sí. sí. En fin. 7. Eh, eh, Doom 3. Lo tenía que meter también, lógicamente. Eh, yo, claro, la gente se queda con el Doom 1, Doom 2, y la. Yo creo que el, el Doom 3 está como un poco en, en segunda división, una cosa así. Es cierto que era el, el Doom menos Doom de todos sí. los que se habían hecho, pero yo sigo pensando que esto, desde el punto de vista técnico. O sea, no había nada en su, en su día que se, vamos, que se le acercara, tal, tal, tal cual. El tema del, para mí el tema del terror, claro, es cierto que esto es subjetivo, ¿no? Habrá gente que no lo, puede, no lo podría soportar porque, porque daba un poco de, de, de acojone, pero es que daba acojone de verdad. Sí. El tema de la linterna, que lo estoy viendo ahora, que por cierto se me, se me había olvidado. El sonido era impresionante. El sonido de este juego era, también era acojonante, pero acojonante literalmente. Y yo creo que se le ha tratado bastante, bastante mal, o sea, sí. es como la, si fuera, pues eso, un juego bah, que no hace honor a la saga y yo no estoy de acuerdo. O sea, es, otra, es una línea que te puede gustar más o menos, pero yo creo que estaba no es un, que, más, más que digno, vamos. No es solo ya que haga honor a, a la saga, sino que eh, por sí mismo tiene méritos de, de ser un juegazo. Es que es una pasada y que aguanta del paso del tiempo súper bien. Además hay... Eh, si echáis un no sé un vistazo ahí al, al pasado y al presente, shooters de, de, digamos, de miedo que tengan esta, esta atmósfera wow. tan opresiva, apenas hay. O sea, sí. es juego de terror, es un shooter y tal. Y como muchos salen zombies que te los cargas, pero no es de miedo como este que esté Hay dos, tres momentos en el juego, que no voy a mencionar, que dicen, te cuidado, cagas, ¿no? que te caga, sí. Sí, sí, sí. Es que además, o sea, es que en consola nunca destacó como lo hizo en PC, o sea, en PC claro en, eh, estaba ahí Carmack que la gente no cagaba con él, que hemos hecho esto, la iluminación, el terror, el no sé qué. Pero esto en consola, vamos, claro, tío. Sí. es que te la, te la marinera. Pero no, bueno, yo, yo lo que pensaba que los mismos de Sony que le dijeron a Ubisoft venga, hacernos un port de, del Splinter Cell que Cuando le fuesen a de Software y decirle queremos un 3 en PS2, le dirían, pero ¿tú flipas? <risa> 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 puede, pero tienes que coger 3 y pegarlas con cinta americana y para que funcione. Ya te digo, no, es que madre mía. Sí, sí, era imposible. Esto era, pues eso. O tenías Xbox o, o, o nada de nada, claramente. Siguiente. Eh, esto es un poco trampa, pero le tengo que meter Yetma o Jedma como lo queréis llamar, o Nimusha. Que era el porte este que hicieron bastante bueno de un juego que hay gente que dice que está sobrevalorado. Eh, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. O sea, a mí me parece que el. Tanto esta. A ver, el Gemma era la, la conversión, pero le metieron. Era más chungo, si no recuerdo mal. Eh, uh -huh. Le metieron alguna zona nueva, algún enemigo nuevo y demás. Pero joder, a mí me sigue pareciendo que es un juego realmente bueno si te gusta el el estilo o sea la gente lo comparaba de manera errónea en mi opinión con Resident Evil sí que, sí, que tenía un poquito pero era otro sí, rollo pero por, que no... ¿Por, por la cámara fija porque ah, era eso de Capcom es. por, eso es. por por cuatro tonterías pero claro pero era, el rollo era, era otro, rollo era otro rollo, era otro rollo. es que no un da tanto rollo. miedo es que no tiene que dar miedo este es un juego más de más de acción sí es de acción, sí, es de acción. Caca, ya es está con toques de iba a decir rol de aventura más que de rol pero no o sé sea, me parece un juego realmente bueno corto y todo lo que tú quieras está pero prefieres un que... que está desatado ahí en el chat está desatado tío. eh sí 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 cómo se nota que se aburre cómo le gusta el Onimusha en fin. hasta en GBA dices se ha vuelto loco <laughs> me congratula con control di que sí a ver siguiente no. ya rapidito dime 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 no no a que parece que solo que jugué al remaster este que hicieron que es que verdad una conversión bastante pocha pero en lo sí. jugable aguantaba muy bien Sí sí, años sí. Después, sí. sí, sí. De hecho, bueno, yo creo que hay, hay hueco para un mucho perfectamente. Con lo que está sí. cayendo, tipo eh, Resident Evil, que ha gustado, y sobre todo los, los NIO y ese tipo de juegos, yo creo que pueden hacerlo pero perfectamente. Lo sí, que pasa que teniendo, teniendo el mercado NIO, NIO 2 y Tsushima. Sí, pero es Capcom, hay, tío. Hay hueco Capcom en el mercado, pero buenos, poco, ¿eh? <laughs> no, pero, hay poco hueco. Pero, han, pero han gustado. Todos esos juegos han gustado. Entonces, sí, pero. No? Si dijésemos que salen todos los años, va, pero joder, no, no, no es el caso. Entonces, bueno. Ya. A ver, siguiente. Project Gotham Racing, el 1 y el 2. Es cierto que a mí me impresionó más Metropolis Street Racer, que esto viene de ahí. sea, el sí. juego de Drinkers, que yo cuando jugué sí. Metropolis Street Racer, es de los juegos de velocidad que más me han impactado de todos los tiempos, incluyendo Recreativa. Yo no daba crédito porque al con todo el tema de los escudos y toda esa historia eh, que tenía Project Gotham. Estaba heredado del Metropolis Street Racer, sí. pero es que, claro, esto cuando con el cambio de la consola y tal, esto era una cosa. Pff, es que era se, se me daba encima de, de, de todo lo que había. Además, la sensación que tenía de, de, de conducción, los reflejos, todo es buena, buena, bueno. La distancia de dibujado, no sé. A mí me pareció impresionante, tanto esta saga en general. O sea, todo lo que. Porque el Metropolis está muy bien, el 1 igual, el 2 igual, el 3 era acojonante. Creo que ha dicho antes Lázaro, lo ha dicho tú, ¿no? Sí, o sea, que sí. Entonces también será... Es de estos juegos y equipos que dices, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué pasó con la saga o y o con y el además estudio? Como que, que falló? Con, con estos juegos, o sea, tenían algo, tenían un, un puntito de algo, sí, de no sí, sé si sí, era sí. el control o el la progresión o no sé qué coño era tío pero te ponías a jugar y no o sea no querías parar eso es. O sea, no querías parar tío y venga o oh, otro circuito y otro coche sí. y venga y venga o sea no, no podías parar sí, sí. Y, y hay a ver yo, yo no soy un, un ultra fan de los juegos de conducción mm. yo me pongo con uno y a no ser el Dirt el Dirt 5, que me lo acabe mm. entero todo lo demás pues me aburre me pongo eh, empiezo eh, mira qué bien si? y ya está y no me apetece seguir pero con este tío que sí, no, sí. No, no eso nos parar. pasaba, nos pasaba todos, no sé, pero pero bueno, es lo que tiene. No sé, no sé, no, no sé lo que pasaría. Pero bueno, siguiente, cuatro. Eh, Niña Gaiden, Gaiden Black, ya lo has dicho tú, no voy a comentar mucho más. Lo único que puedo decir es que me parece que es el de los mejores ejemplos de toda la vida, de todos los tiempos, al menos de lo que yo he jugado, de dificultad. Sí. De juego eh, desafiante, pero muy justo. Hasta tal punto es así que cuando eh, te cargabas a un jefe. Luego cuando te lo volvías a enfrentar contra él, era bastante más fácil acabar, o sea, destrozarle. O sea, de sí. hecho cada vez jugaba mejor, es verdad. O sea, cada claro, vez mejor. sí, vas cogiéndole el rollo, sí. Joder, yo creo que esto lo, lo mencioné cuando, cuando hablamos en una que estábamos jugando hace seis meses que, que me puse con el de, con el, con el, remake este de, bueno, con el remake, con, con la colección sí, esta de sí, Play sí, 4, sí, sí. que me puse y joder y que que te, te permitía mejorar mucho y cogerle un poquito el rollo y hacerte con las armas y evolucionar de una forma que, que en aquellos tiempos decías, hostia, esto, ¿cómo, ¿cómo han hecho esto? O sea, que, sí. en, que en unos tiempos en los que era un poco o sota sea, caballo y rey, que no, que no había mucha mucha opción. Eso es. A mí me parece que el juego, o sea, la, la saga esta, o sea, tanto Ninja Gaiden como Ninja Gaiden Black, pff, si no son los mejores en, dentro de su género de la historia, por ahí deben estar, ¿eh? Sí. Sí, sinceramente sí, e incluyo e incluyo la saga en NES que ya sabéis que me gusta mucho pero es que esto era <laughs> es que esto era otra cosa o sea no no, no había nada parecido además era un juego súper completo o sea el sistema de, de, de control que tenía en su claro es que lo de siempre en su día es que estaba vamos estaba años Pues como cuando salió un Devil May me o un bayoneta o sea estamos sí. hablando de para mí una comparación una analogía, una analogía muy similar y encima con el tema plataformeo, el tema de coleccionismo, el tema de mejora. Bueno, bueno, era un juego completísimo. O sea, de, de lo claro, mejor claro. que. Sí, sí, sí. Muy equilibrado. Me pareció impresionante. Siguiente, tercero. Ya top oh, 3. Ya. Halo. Todo lo que ha dicho, Lázaro, lo, lo suscribo. Es cierto que desde mi punto de vista no era tan, tan, tan revolucionario. Porque algo parecido se había visto en Golden Eye y en Perfect Dark. Al menos desde mi punto de vista. En el sentido de no. De misiones, de avanzar, a eso me refiero. El gameplay era. A nivel técnico. Correcto. muy loco. Sí, el gameplay es Bangui, pero. Eso es. Y luego pero, todo el tema de máxima expresión. Eso es. El, la ambientación, la banda sonora, eh, el sistema de. ¿Cómo decir? No, de progresión, de cómo, cómo estaban. Es que no había. Las misiones estaban enlazadas. O sea, no, 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 no había. Era de seguido. Eso no, no uh -huh. existía. O sea, el. Recordad que esto en consola no, no se estilaba, pero ni muchísimo menos. No, no, claro. Todo era, era de punto menos. A, punto B y Haces esto al lo carga, otro y ya está. Eso es. Claro. Eso es. O sea, algo y este que fuera tan ligado. ya tenía cooperativo, puede ser. El primero ya tenía cooperativo. Hostia, está ¿no? ahí. A... Yo creo que no. Sí, fíjate lo que te digo. No lo pero lo no sé. estoy seguro. Yo creo que no. ¿eh? Yo juraría yo creo que, que, que sí, ¿eh? No lo sé. Vamos. Hablo de memoria, yo creo que no. Sí, tú. tú, tú <laughs> míralo por ahí. Pero bueno. <laughs> siguiente. Las crónicas de Riddick. A mí me Ahí gustó, estamos. lo reconozco, me gustó más todavía que, que Halo y ya es decir. Más que nada porque yo creo que lo que decías tú. O sea, nos esperábamos un, un juego un poco mierda, entre comillas, tal y cual. Y, y nos encontramos un juego que mezclaba sigilo, como pocos juegos habían hecho, en ese, lógicamente, hablamos de, de shooter. No era un shooter típico en absoluto, porque también tenía mucho tipo Halo en el sentido que tenías que ir avanzando... Esa, el tema Todo el tema de la prisión, no lo voy a decir por si acaso hay spoilers y tal, que luego cuando eso salías, hablabas sí. con gente, para mí reunía lo mejor de un montón de géneros con un nivel técnico que yo recuerdo cuando llegabas a cierto punto y pasaba una cosa, lo de las baldosas del suelo que se levantaban, sí. que decías, bueno, es que, es que era una cosa que no había visto nunca jamás y que bueno, eso por supuesto en Play 2 era ciencia ficción, pero vamos, que hubiera estallado la consola. Que es me, que hemos hasta, grabado esa, esa imagen, la de las, lo de los baldosas, las baldosas ahí que se iban levantando, decías, madre mía, o sea, el juego este, qué brutalidad. O sea, hasta una chorrada como lo de el, el menú de pausa, la, la cosita esta metálica sí. que se movía y que decía, oye, esto, hasta eso estaba era una cosa alucinante. Sí. sí, 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 sí. A mí me pareció un juego de los que he hecho muchísimo de menos, como el número uno, lógicamente. Half Life 2. Yo entiendo que la gente que diga, pero ¿qué hace este juego? O sea, ¿qué hace este tío jugando uh -huh. en Xbox? Porque Half Life es muy de PC. Pero bueno, yo le jugué en sí. Xbox y me parece una cosa. Half Life está eh, increíble. O sea, Ni más, ni, ni menos. O sea, no, no. En esto sí que no hay nada parecido. Y yo sigo pensando que estos es juegos de, lo... no, de los juegos más influyentes, pero de la historia de, de los videojuegos con mucha diferencia. Sí. O sea, de hecho, esto le comparas con el propio Riddick y se mea encima de Riddick y mira que Riddick para mí es el número 2 por eso mm -hmm. está muy, muy 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 por encima de, de, de Riddick yo no daba no daba crédito a lo que a lo que jugó en su día y de hecho repasando toda la lista que he pues quedado en Xbox que también parece yo creo que en, en otras consolas sobre todo en Game, Game también para me, me, me pasaría y entiendo 64 hay mucho shooter subjetivo que era de mis géneros sí. favoritos Ahora mismo los, los shooters subjetivos han pasado a ser un género que me la sudan de una manera tremenda, salvo cosas como Doom Eternal, por ejemplo, pero que sale uno cada 200.000 años. Lo flipas y ya está. O sea, ya los shooters subjetivos han pasado a ser pues basura, basura online y demás. Y es una pena porque yo sigo diciendo que, o sea, yo disfrutaba muchísimo con estos juegos. Me parecían top en todo, incluyendo tema técnico, que era los sitios subjetivos. Pues bueno, técnicamente los hay mejores y peores, pero no son referentes en absoluto, mientras que antes sí que lo eran. Así que así que ya está. Pues ya está bien, ¿no? Sí, eh, está el, repa el repasito y el programa. Que hay, que no decir, lo quiero hay que decir que, que el primer halo tenía modo cooperativo. Tenía cooperativo bueno, ya no, incluso. Sí. Yo creo que sí. venía, había llegado con el 2. Tenía modo cooperativo, lo que no sé si tenía ya en plan LAN. Porque. Pues posiblemente o sea, sí. Puede ser. O sea, yo recuerdo haber jugado en la redacción con Dani en, en cooperativo. Uh -huh. Yo creo que era el 2, pero bueno, mejor todavía, más, más grande el asunto. Pero bueno. Oye, pues hasta, hasta aquí, ¿eh? Nos hemos sí, entretenido maravilla. un rato con eso. No le hemos arte. dicho nada, si en un par de horas. Está nos listo. Nos el que no hay invitado ni nada, pues ala. Menos mal que no haya invitado. Pues si aquí, invitado, eh, estaría, la en la, estaría en la imagen ahí, no sé, aquí a un lado, debajo, donde fuera. Eh, estarían solo los pies así colgando, pues habría ahorcado ya, tío. Estarían Esperando a que termináramos como, como en aterriza, como puedas. Y ya está. En fin. Madre mía. Qué pesados somos, tío. Joder. Joder. Especialmente yo. Sí, bueno, eso también es cierto. Sí, bueno, en, quito, despistados tenemos un, tenemos un dicho que. Que es que joder, qué tontos somos, sobre todo tú y este. Que en este caso, pues también encajaría. O sea, que sí, sobre correcto. todo tú y este es el, el la basura, la harina. Y ya está. Eso es. Muy bien. Es mi mierda. Pues nada, ya señores. Que... Y hasta la semana que viene, o dentro de dos, que no, no, es algo que no sabemos nunca. Es impresionante. No sabemos nunca. <laughs> no sabemos pero nunca. Es, es también, es, eso da calidad. Eso es es lo que hay pero bueno es que lo por ahí lo de misterioso de los no sé Sí. Qué. tengo que decir y lo adelanto ya lo más probable es que para el siguiente número bueno para el siguiente número a decir para el siguiente <laughs> programa concurso de Stranding, stranding oh, to regalaremos dos claves eso sí ah, lo puedo confirmar ya. y yo creo que solomillo va a ser como esta ha sido de xbox va a ser gamecube Así que ya podéis poner las pilas porque ha sido 20 años. Oye, también, ¿eh? Hostia, un, un detalle. Voy a hacer un inciso que, que no me gusta a mí nunca esto hacerlo. Eh, a ver. Qué, qué mala suerte que, que sea el aniversario de Xbox y, y la, lo hayan eclipsado un poco el aniversario, el, el trigésimo primer aniversario de Super Nintendo, que era hace dos días, creo, o tres. ¿Sí? Y hoy creo que era el, el 30 aniversario de, de Legend of Zelda a Link to the Past. O sea, es como. Y es que Xbox y dijo: ¡Anda! que has... es el aniversario de Zelda! Y... y se queda ahí un poco. Pues es... Pero bueno, es lo ya que estaría. Hay. Muy bien. Un inciso sin ningún tipo de sentido, pero bueno. Sí, hombre, él, ha, él sido, ha, sido, ha sido mejor que el de Somos los Top, de mi colega con el propio Eso sea, también, lo de la o sea, camisetas, no. madre mía, tío. Claro, tío. Bueno. Oye, si Yo qué, te cuento qué, las cosas como están almacenadas en mi mente y la, la importancia ¿eh? que le, claro, la importancia que le ha dado mi cerebro y la ha dejado ahí almacenado, digo, hostia, esto era guay. Es y total. luego digo y digo, hostia. Ay, meh, una vueltita a lo mejor <laughs> le tenía que haber dado. Sí, a la sí con las tortillas. Oye, que no me des la brasa, tío. Que, que, que quiero cenar. lo Que ya está bien, tío. Bueno, muchachada. Que, que, que disfrute. lo que queda de domingo iba a decir. Porque queda que, que estamos en lunes, ya. Sí, Qué triste, tío. Por eso, por no, eso. En fin, que, oye, que, Oye, que, que me voy. Yo me voy. Tú sí si quieres seguir hablando. Vamos, Yo me despido del programa. Chao. Arcando. Hasta luego. <laughs> Adiós. Chao.